Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan, denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela, juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Manga completa: Restaurante Uchiha Dimensión, capítulo 331. Ocúpate de tus propios asuntos. Después de que te vayas, naturalmente le pediré un deseo al jefe. Madame Van cruzó los brazos alrededor de su pecho y volvió a presentar su característica cara paralizada. Hay tanta gente ahora que Ban Ye está realmente avergonzado de expresar sus deseos. Quería esperar a que todos los invitados se fueran antes de pedirle un deseo a Gu Wan. Al escuchar esto, la sala instantáneamente estalló en agucheos. Incluyendo a Gu Wan, también está muy desconcertado y no tiene idea de lo que está pasando con Ban Ye. ¿Por qué hay que esperar a que haya menos gente para pedir un deseo? ¿Tienes algún deseo indescriptible? Sin embargo, aunque todos sienten mucha curiosidad por los deseos de Banye, Banye no está dispuesta a decirlo y nadie puede forzarlo. No pasó mucho tiempo para que todos se fueran con curiosidad. Ahora que se acerca el momento de la prueba del restaurante, todos han comido y bebido lo suficiente y es hora de volver. Antes de irse, Tajiro sonrió y se despidió de Nedouko, y todos también se despidieron de Guguan. Entonces, espero tener la oportunidad de charlar contigo la próxima vez, jefe. Shia Zikyu le sonrió levemente a Guguan, como si sedujera a Guguan. Cuando terminó, se alejó con su computadora portátil en la mano. Ahora los invitados se han ido excepto Sasuke y Tor. Querida, esta chica es realmente un hada. Wan miró la parte posterior de la partida de Shia Zikyu y parecía un poco aturdido. Jefe, ya casi es hora de que me detengas. Meikin miró ferozmente a Wan, sus ojos eran extremadamente peligrosos. Wan inmediatamente retractó su mirada, su expresión un poco avergonzada. Es una pena, si gano el juego, puedo pedir un deseo para gustarle al jefe. En ese momento, Thor se acercó a Wan con indiferencia, con un tono frustrado. Tomaré otro esta noche, adivina quién es. Entra. Capítulo 346. Es una pena, si gano el juego, puedo pedir un deseo para gustarle al jefe. Thor caminó apático frente a Wan con un tono particularmente frustrado. Ella acaba de perder una oportunidad única en la vida. Al ver a Thor tan triste, Wan suspiró, listo para consolar a Thor. No importa, incluso si no pides un deseo, me gusta mucho tu aprendiz. Vi a -Wang dar un paso adelante y matar a Thor de frente. Sí, le gustaba a Thor. Primero porque Thor fue su aprendiz, y segundo por el talento de Thor. No importa lo que enseñe Guo Wang, Thor básicamente puede aprenderlo. Un aprendiz tan talentoso, a quien no le gustaría ser maestro. ¿Eh? Viejo, jefe. Thor levantó la cabeza y miró a Guo con cariño. Inesperadamente, Guo tomó la iniciativa de decir que le gustaba. ¿Esto es confesarse con ella? Jeje, yo también. Mis personas favoritas son Xiaolin y el jefe. Después de reaccionar, Thor mostró una sonrisa emocionada y abrazó a Wu Wan con entusiasmo. En respuesta a Wu Wan, también hizo una confesión. Frente a la reacción emocionada de Thor, Wu Shang y se sorprendió de inmediato. Esta linda doncella dragón pensó torcidamente. El gusto que dije no es el gusto que piensas. Es puro amor por el aprendiz. ¿Qué diablos has descubierto? ¿Alguien que pueda despedirse de ti? Jefe, eres tan apuesto. La expresión de Mikoto se volvió muy sombría cuando vio a Thor abrazando a Thor. Lo mismo ocurre con Mai Sakurajima, la persona extra, Remi Shokou. Al sentir las miradas peligrosas de las chicas, Guoban estaba realmente cansado. ¿Tu cerebro ha sido pateado por un burro? Ni siquiera puedes oír lo que significa la OPC. Sin embargo, en este momento, la voz de Novita llegó de repente. Ja dormí también. Novita bostezó y poco a poco abrió los ojos. Novita se durmió temprano en el juego. De ninguna manera, dormir después de comer es el hábito diario de Novita. Novita, Baby pide un deseo al jefe. Tu equipo es el campeón. Dora soñó que Novita se despertó y se apresuró a explicarle la situación a Novita. Ah, yo, yo soy el campeón. Al escuchar esto, Nobita se sorprendió al instante. Simplemente se acostó en el suelo y duermió, se despertó y ganó el campeonato. Oh, qué tipo tan afortunado. Shisui miró a Nobita a su lado, sintiéndose extremadamente desequilibrado por dentro. Obviamente no aportó nada, pero al final ganó un campeonato, es una suerte de mierda. Jaja, ja, deberías arrepentirte, quien te dijo que no te unieras a nosotros. Obito se rió de buena gana, sosteniendo el trofeo del rey del arroz y presumiendo con Cisui. Después de escuchar las palabras de Obito, la expresión de Cisui era incluso más fea que comer mierda, y quería abofetearse con la boca grande. Antes, para abrazar sus muslos, abandonó decididamente a los cuatro héroes de la risa loca. Como todos saben, el muslo real está justo frente a él, pero no lo aprecia. Si se une al equipo de los cuatro héroes que ríen locos, Madame Van ya también puede llevarlo a ganar. Se estima que comenzará a preguntarse qué desea hacer. Está bien, ahora puedes decir tus deseos. Si tienes algún deseo, dilo rápidamente. No importa qué deseos, puedo realizarlos. Guo empujó suavemente a Thor lejos de sus brazos y se volvió para mirar al chico espíritu Uchiha. Voy a venir primero, quiero pedirle al jefe que nos ayude a remodelar nuestros cuerpos y nos permita volver a la vida. En este momento, Obito fue el primero en expresar su deseo, con la esperanza de resucitar de verdad. La razón por la que están vivos ahora es el mantenimiento del sistema. Si ya no son empleados del restaurante Dimensión, sus cuerpos colapsarán. Está bien, te satisfaré. Guoban asintió y decidió satisfacer el deseo de Obito. Luego, cuatro luces doradas salieron volando de la recepción y entraron en los cuerpos de Obito, Madara, Shisui y Tachi. En este momento, el chico espiritual de Uchiha finalmente resucitó de verdad. El deseo de Obito se ha cumplido con éxito, continúe expresando el deseo a la siguiente persona. Después de que Madame Van y los demás resucitaron, sonó el sonido del sistema. Obviamente, la luz dorada de ahora fue creada por el sistema. Bueno, eso se siente muy bien. Obito apretó el puño y toda la persona se refrescó. De hecho, siento que el chakra en mi cuerpo se ha vuelto más fuerte. Itachi también se sintió renovado, como si fuera mucho más joven. Manga completa. Restaurante Uchiha. Dimensión. Capítulo 332. En realidad, después de la resurrección, puedes elegir dejar el restaurante. ¿Cómo es? ¿Quieres volver a Naruto World? Wang encendió un cigarrillo y se lo puso en la boca, y comenzó a preguntarle al niño espiritual frente a él. Al escuchar esto, la audiencia de repente se quedó en silencio. Así es, Madara y los demás podrán regresar al mundo de Naruto después de resucitar. Pero, ¿están dispuestos a volver? La respuesta es no. Debido a que el mundo actual de Naruto ha entrado en paz, ya no son necesarios. Es mejor quedarse en el restaurante para retirarse y seguir salando pescado. No solo puedes comer los platos de Guwan gratis, sino que también puedes mejorar tu fuerza a través de los puntos. ¿No es esto más nutritivo que volver? Dado que el mundo ninja ha entrado en paz, no tiene sentido regresar, pero es mejor quedarse aquí. Madame Van se cruzó de brazos, mostrando una rara sonrisa. Obviamente, en comparación con Naruto World, ye en realidad anhela una vida en un restaurante. Además, incluso si regresaba, no sabía qué podía hacer. O no salgas a tirar y te quedes en el restaurante honestamente, ¿no es fragante? Está bien, es hora de Sasuke, ¿cuál es tu deseo? Gouban estaba muy satisfecho con la respuesta de Madame Madara y se giró para preguntarle a Sasuke a su lado. Quiero que mi padre y mi madre cobren vida. Sasuke dijo su deseo sin dudarlo y se giró para mirar a Itachi. La razón por la que solo los padres resucitan es porque Sasuke conoce las virtudes de la gente Uchiha. Si los miembros del clan también resucitan, la aldea de Konoha probablemente será un caos, porque todos los miembros del clan Uchiha tienen un corazón rebelde contra Konoha y es incontrolable. Lo siento, Sas. Frente a la mirada de Sasuke, Itachi se disculpó solemnemente. La palabra padres le recordó su experiencia en la noche del genocidio. No necesitas disculparte con Nisan. Ya has sufrido suficiente. Deja ir el pasado. Sasuke puso su mano sobre el hombro de Itachi y sonrió para calmar las emociones de su hermano. Como dijo Sasuke, aunque Itachi cometió un crimen imperdonable, también se vio obligado a ayudar. Además, la contribución que Itachi ha hecho al mundo ninja es mucho más que el pecado que cometió y el mérito es mayor que el demérito. Cero. Sasuke, que sabía todo esto, podría culpar a Itachi. Tus padres han resucitado en la aldea de Konoa. La siguiente persona continúa expresando sus deseos. Después de que terminó el pitido del sistema, Itachi asintió, listo para decir su deseo. Por favor, devuélvele la vida al maestro, los padres y Uganeji de Naruto. Itachi declaró con calma sus deseos, y todos estaban relacionados con Naruto. Hace algún tiempo, Itachi vio el Naruto completo desde la estación B. Cuanto más lo miraba, más sentía pena por Mingbao. Obviamente hizo una gran contribución al mundo ninja, pero terminó con un final tan trágico y los parientes cercanos que lo rodeaban murieron. No solo eso, Naruto incluso se rompió un brazo para que Sasuke cambiara su forma de ser. Este final hizo que Itachi se disculpara. Naruto llevó a su Ododou por el camino correcto y tenía que hacer algo para compensar a Naruto. Así que aprovechó esta oportunidad para resucitar a los parientes muertos de Naruto. HMPH, ese niño probablemente te lo agradecerá mucho. Al escuchar el deseo de Itachi, Madara cerró los ojos y resopló, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Es un buen deseo. Obito también rió, sinceramente feliz por Naruto. Para ser honesto, Obito siempre se ha sentido culpable por Naruto. Ahora Naruto tiene la oportunidad de unirse a su familia, y la culpa interna de Obito se alivia mucho. Mientras tanto, en Konoha Villaje, la casa de Inata. Como en el pasado, Sakura volvió a colarse en la habitación de Inata y luego tuvo una reunión privada con Inata. Se han consolado así todos los días desde el incidente de recordar el huevo. Por otro lado, en el edificio Okage. Naruto se sentó en la oficina, corrigiendo documentos con cansancio. No tenía idea de lo que estaba pasando en casa, y no tenía idea de que había estado verde. Sin embargo, justo cuando Naruto estaba corrigiendo el documento, una luz dorada descendió repentinamente del cielo y entró en la oficina. ¿Esto, qué es esto? Naruto se sorprendió por la luz dorada y no tenía idea de lo que estaba pasando. Cuando la luz dorada se disipó, las cuatro figuras también aparecieron en la oficina. Al mirar la figura frente a él, Naruto quedó atónito al instante. Porque parados frente a él resultaron ser Namikaze Minato, Kusina, Jiraiya y Neji. ¿Eh? Eres Naruto. Jiraiya también miró a los alrededores de Naruto y Minato, también atónito. Maestro Jiraiya. Los ojos de Minato se abrieron con incredulidad. Estaba aún más aturdido que Jiraiya ahora. No estoy soñando, ¿verdad? Naruto torció la cara y toda la persona se congeló en su lugar. Sus ojos se estaban poniendo rojos y las lágrimas no paraban de caer. Después de estar aturdido por unos segundos, Naruto finalmente volvió a sus sentidos. ¡Mamá y papá! ¡Hadas lujuriosas! Naruto corrió desesperadamente y se precipitó hacia los cuatro que tenía delante. Aunque no podía entender lo que estaba pasando, no pensó mucho en ello. Ahora su único pensamiento es abrazar a su familia. Esta tragedia me dio la vuelta, y los hermanos que quieren que Uroan vaya a Naruto World más tarde, díganmelo en el área de comentarios. Capítulo 347: En Naruto World, Sakura y Jimata se encuentran en privado en casa, consolándose mutuamente. Naruto se quedó en la oficina de Okage, sin darse cuenta de todo esto. Pero debido al deseo de Itachi, Naruto cumplió su deseo de reunirse con su familia. En ese momento, estaba abrazando a Minato y Shina, así como a Jiraiya y Neji. Mientras tanto, en el restaurante Dimensión. Mi jefe, quiero irme del restaurante esta noche. Nobita corrió apresuradamente hacia Gohan y no podía esperar para pedir su deseo. Durante este tiempo, estaba realmente exhausto y lo primero que hacía al despertar todos los días era limpiar el inodoro. Ocupado de día a noche y durmiendo en el baño por la noche, esto hace que Novita se enferme. Está bien, puedes irte ahora. Guo-wan asintió y estuvo de acuerdo con la propuesta de Novita. Grandora Emon, podemos irnos a casa. Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión capítulo 333. Al ver el acuerdo de Guo-wan, Novita abrazó a Fatilán con entusiasmo y bailó de alegría. No, eres el único que puede regresar. Para compensar los errores que cometiste antes, Doraemon seguirá en el restaurante. Guwan exhaló el humo y vertió directamente un recipiente con agua fría sobre Novita. ¿Eh? Los ojos de Novita se abrieron y quedó atónito al instante. Si no puedes traer a Fatilán contigo, entonces definitivamente será intimidado todos los días después de que regrese. Sin Fatilán, su vida sería un desastre. De ninguna manera, Novita, ¿por qué no regresas primero? Mi madre está absolutamente apurada en estos días. Fatilán suspiró impotente y solo pudo dejar que Novita regresara primero. Porque Fatilán sabía que incluso si suplicaba por Novita, Wan no cambiaría de opinión. ¡Guau! No, Doraemon. Tienes que volver conmigo. También quiero usar tu memorable huevo para gustarle a Shizuka. Novita comenzó a llorar en voz alta, abrazando a Fatilán y gritando. Al respecto, el gordo azul dijo que no había nada que pudiera hacer. Después de llevarse bien durante este periodo de tiempo, Fatilán ya sabía cuán poderoso era Guwan. A menos que tuviera prisa, no se atrevería a resistirse a Guwan en absoluto. Corta, deja de gritar y aullar, mocoso apestoso. Accelerator tapó sus oídos y no pudo soportar el grito de novita en absoluto. Ya que quieres gustarle tanto a esa chica, ¿por qué no pediste un deseo en este momento? Mai Sakurajima mostró ojos dudosos y no entendió los circuitos cerebrales de Novita. Así es. Solo pedí el deseo de gustarle a Shizuka. Soy realmente un barca. Novita se regañó a sí mismo por ser un idiota. ¿Por qué no pensó de esta manera en este momento? Está bien, date prisa y vete. Si no te vas, no te vayas y continúa usando el baño. Guban apagó las colillas e instó a Novita a que se fuera con impaciencia. Tan pronto como salieron estas palabras, Novita inmediatamente dudó. De ninguna manera no tenía más remedio que entrar en el pasaje de la dimensión y abandonar el restaurante de la dimensión. Novita ha regresado a su propio mundo, la siguiente persona continúa expresando sus deseos. Después de que Novita se fue, volvió a sonar el aviso del sistema. Todos apartaron la vista y se concentraron en Madame Madame. En la actualidad, se han pedido los deseos de todos, y solo la señora Van no ha pedido un deseo. Ahora que los invitados se han ido, ¿puedes expresar tu deseo? Guo Wan se sentó en la silla y volvió la cabeza para mirar a Van Yue. Para ser honesto, no solo todos, sino que Guo también siente mucha curiosidad por los deseos de Van Yue. ¿Qué tipo de deseo puede hacer que Madame sea inefable? ¿Incluso sonrojarse? Sí, ahora deberías decirlo. Obito le dio unas palmaditas a la señora Madara en el hombro y no pudo detener su curiosidad, incluidos todos. Frente a los ojos curiosos de todos, la señora Van tragó saliva y trató de mantener su rostro paralizado. Aunque en la superficie era tan estable como un perro viejo, no estaba nada tranquilo en su corazón, sino que estaba un poco nervioso. Señora, yo, mi deseo es... ¿Guan, qué es? Señora, sí, todos los empleados, ¿qué es, dime? Señora. Punto, punto, punto. Después de unos segundos de silencio, la señora Van finalmente se decidió y comenzó a expresar su deseo. Che, mi deseo es que el sistema pueda encontrarme una mujer. No quiero el tipo casual, quiero el tipo que me quede bien. Debe ser una mujer que tenga un lenguaje común conmigo y pueda obedecerme, incluso si su apariencia es ordinaria. No importa cómo se vea, siempre que pueda hacer lo anterior, envía a esta mujer aquí. Después de que Madame Van terminó de hablar, su sentido interno de vergüenza estalló instantáneamente. No se sonrojó esta vez, pero se sonrojó. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Cuando Madame Van dijo su deseo, todos quedaron estupefactos y una serie de signos de interrogación negros aparecieron en sus frentes. ¿Qué demonios? ¿Lo escucharon bien? ¿La señora Madara, que suele ser dominante y de lado, realmente diría ese deseo? Ah. Esta, esta TM no encaja en absoluto con el carácter de Madame Van. PFFT, así que el señor Van ya tiene tanta hambre. Es realmente aburrido. Ali se tapó la boca y se rió levemente, pero no pudo contener su sonrisa. Pero Ali puede entender, después de todo, Van ya quería encontrar a alguien hace mucho tiempo. Una vez que estuvo ocupado en el mundo niña, naturalmente no estaba interesado en las mujeres y no tenía tiempo para encontrar pareja. Ahora que el pescado salado está abajo, al ver a todos los demás en parejas, comienza a picar. Es una pena que nunca haya encontrado algo que lo satisficiera, de lo contrario habría tomado medidas hace mucho tiempo. ¿Tú crees que las mujeres se están volviendo locas? En ese momento, Itachi mostró una mirada increíble y la comisura de su boca se torció. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que quieres? Obito señaló a Madame Van con una mirada confundida en su rostro, su expresión un poco enojada. Para ayudar a Van a lograr su deseo, los cuatro héroes de la risa salvaje arriesgaron sus vidas para competir. En el proceso, pusieron sus cabezas en el plato. No te preocupes por tu cara en absoluto. Debido a la persistencia desesperada de Van, les hicieron pensar cuán importante es el deseo de Van. ¿El resultado es este? Eso es todo. No es solo buscar a alguien, tiene que ser tan serio. ¿Eh? ¿Qué? ¿No puedes? Al ver la apariencia atónita de todos, la señora Van se atrevió a mantener la calma. Pero su rostro sonrojado y su expresión vergonzosa traicionaron su corazón. Para ser justos, el señor Van nunca ha estado tan avergonzado en su vida. Incluso la última vez que saltó a la nueva isla del tesoro, nunca le permitió mostrar esa expresión. Después de este deseo, se puede decir que su imagen una vez dominante se derrumbó por completo. Sin embargo, aunque la imagen dominante que construyó a lo largo de los años se ha ido, no se arrepiente. Para él, una vez que la imagen desaparece, se puede restablecer, pero es difícil encontrar un objeto favorito. Si puede encontrar a la persona que le gusta esta vez, ¿cuál es el punto de la mera imagen? No mucho después, incluso el sistema se quedó en silencio, un poco sin palabras sobre los deseos de Madame Van. Pero pronto, el sistema volvió en sí y comenzó a cumplir los deseos de Madame Van. Según el cálculo del sistema, solo hay una persona que puede cumplir con las condiciones anteriores de Van. Y esa persona estaba en el restaurante ahora mismo. Al mismo tiempo, en el baño. Oye, no sé si el motor se ha calmado ahora. Akuma se puso en cuclillas en la esquina del baño, con el rostro lleno de problemas. Su anterior negativa a formar un equipo enfureció mucho a Bangui. Si sales ahora, definitivamente serás golpeado por Madame Evan. Al pensar en esto, Asuma simplemente se arrepintió. Sin embargo, justo cuando el gran pilar estaba preocupado por esto, una deslumbrante luz dorada apareció de repente por todo su cuerpo. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión capítulo 334. ¿Eh? ¿Esto es esto? Asirama miró con sospecha la luz dorada en su cuerpo, la luz deslumbrante le impedía abrir los ojos. Es necesario que la trama permita que Novita regrese. Hermanos, no se enojen. En el seguimiento, los dos niños arrogantes, Boy Novita, seguirán interactuando. Además, tengo algo para salir hoy y compensarlo mañana. Capítulo 348. En el baño, una luz dorada apareció de repente por todo el cuerpo de Akuma. ¿Eh? ¿Esto, es esto? Asirama mostró una expresión de perplejidad y la luz deslumbrante le impidió abrir los ojos. Esta luz dorada duró unos minutos y luego desapareció sin dejar rastro. Por otro lado, Shima estaba aturdido en el lugar, completamente inconsciente de la situación. Cuando la luz dorada desapareció, su cuerpo parecía un poco diferente. ¿Parece haber cambiado sutilmente? Pero Asuma no pensó mucho en ello, y dio la casualidad de que de repente sintió la urgencia de orinar. Entonces, el poste grande lo abre, lo alinea con el inodoro y comienza a verter agua. Pero el agua que soltó no cayó en el inodoro, sino que se deslizó por sus muslos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ante esta situación, Akuma estaba un poco desconcertado. ¿Cómo podía siquiera orinar en sus piernas? Este maullido es realmente extraño. Con todas las dudas, Asuma finalmente miró hacia abajo. No sé si no lo veo, me sobresalto cuando lo veo. Su mango ha desaparecido. ¿Dónde está mi manija? ¿Dónde está mi manija grande? Asimoto puso su cabeza entre sus manos, gritando de miedo. Pero tan pronto como terminó de gritar, inconscientemente bloqueó su boca. Porque no solo lo perdió, sino que hasta su voz se volvió femenina. ¿No, de ninguna manera? Podría ser que... Asuma murmuró con incredulidad, luego se giró y caminó hacia el espejo. En el momento en que se enfrentó al espejo, se dio cuenta de que su suposición era correcta. Así es, él en el espejo se convirtió en una mujer. Y es la mujer perfecta. Tanto la figura como la apariencia son de primera categoría, además de cabello hasta la cintura y piernas esbeltas. Dios mío. ¿Me convertí en una mujer? ¿Cómo puede ser esto? Sus pupilas se encogieron y comenzó a gritar de nuevo. Pero el que está en el espejo es realmente hermoso, y no pudo evitar quedarse un poco atónita cuando lo miró. Se admiró a sí misma durante varios minutos antes de finalmente reaccionar. Luego, Asirama se dio la vuelta y corrió, listo para pedirle una aclaración a Wowan. Como este tipo de cosas raras, me temo que Wuwan sabe lo que está pasando. Al mismo tiempo, en el centro de la sala. Wen Wen, es hora de tu trabajo, ve y limpia ese lugar. Wuoan le entregó a Riven un trapeador y señaló el vómito de Madame Van. Solo nos conocimos el primer día, ¿puedes dejar de llamarme Wen Wen? Riven luchó contra las náuseas, tomó el trapeador y comenzó a limpiar el vómito. Al ver el trabajo de Riven, Wan siempre sintió que faltaba algo. Como empleada de un restaurante, ¿cómo podría Riven trabajar siempre con armadura? No, Wan tiene que modificar el mono de Riven. Así que Wan chasqueó los dedos y convirtió la armadura verde de Riven en un disfraz de conejo de seda negra. ¿Eh? Riven miró su disfraz de conejita, sintiéndose particularmente incómoda, aparentemente no acostumbrada. Pero Guban asintió con satisfacción, sintiéndose mucho más agradable a la vista. Efectivamente, la piel de conejita es la más adecuada para la ropa de trabajo de Riven. Y lo que hizo Guban fue visto por Maisa Kurajima junto a él. ¿Qué, jefe, te gustan las conejitas? Maisa le preguntó a Guban mientras miraba la ropa de Riven. Por supuesto, ¿a qué hombre no le gustarían las conejitas? Wan sonrió y asintió, ignorando por completo las miradas peligrosas de Mikoto y Fanwai. Así es. Mai Sakurajima levantó la barbilla y la esquina de su boca levantó una sonrisa maliciosa. Ahora la hermana Mai se ha enterado de las preferencias de Wan. Decidió buscar una oportunidad esta noche y comenzó a atacar formalmente a Wan. Sin embargo, justo cuando Mai Senpai estaba haciendo planes, la voz del sistema llegó de repente. La mujer que Uchiha Madara quería ya apareció en el restaurante. He cumplido todos sus deseos, y esta competencia big Tomat King ha terminado con éxito. Después de que terminó el sonido del sistema, todos comenzaron a mirar alrededor. Especialmente Ye, él realmente quería conocer a la persona que el sistema había arreglado para él. Pero no importa cómo todos miraron a su alrededor, no se encontró a ninguna mujer extraña en el salón, lo cual era muy extraño. ¿No dijo el sistema que la mujer que Banje buscaba ya había aparecido? ¿A dónde diablos se fue esa mujer? Jefe. Por favor, ayúdame. En este momento, una voz femenina dulce y hermosa de repente vino del pasillo. Al escuchar una voz tan dulce, todos giraron la cabeza y miraron hacia el corredor. En poco tiempo, Akuma, que se convirtió en mujer, llegó al salón y apareció frente a todos. En el momento en que vieron a Miangua fugían los ojos de todos se abrieron al instante. Soy cariño. ¿Quién es esta belleza? Los ojos de Guruan se abrieron como platos y la mano que sostenía el cigarrillo temblaba ligeramente. Porque la columna frente a mí es realmente demasiado hermosa. No es exagerado decir que su apariencia puede incluso competir con la de Ali. Es solo que todos están acostumbrados a ver a Ali entre semana, por lo que no sienten mucho por la apariencia de Ali. Ahora, de repente, hay una belleza a la par con Ali, que definitivamente les dará a todos una sensación brillante. ¿Esta, es esta la mujer que el sistema encontró para Madame Van? Shisui miró fijamente la columna, con una expresión muy sorprendida. La señora Van a su lado estaba aún más aturdida, inconscientemente tragando su saliva. Su corazón comenzó a latir salvajemente y su cuerpo tembló ligeramente. No cabe duda de que Madame Van ya se ha emocionado con la versión infantil de Asima. Inesperadamente, el sistema encontró una mujer perfecta para él, lo que hizo que Van ya se sintiera particularmente satisfecho. Sin embargo, el señor Van siempre sintió que algo andaba mal. Li Zhao, ¿te resulta familiar la armadura roja de la belleza que tienes delante? Sacos de frijol puente. No es esta TM la armadura que Akuma usa a menudo. Mujer, ¿por qué tienes la suerte de armadura de batalla de la Lama? Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión capítulo 335. Al pensar en esto, Bamje se detuvo de inmediato frente a Nian Fujian y luego interrogó a Zushi. Su rostro estaba muy inestable y hubo un repentino sentimiento siniestro en su corazón. Después del recordatorio de Madame, todos también descubrieron la armadura roja en el cuerpo de Asima. ¿Eh? Realmente es la armadura del tío Asuma. Kuroko y Shokuro miraron a Asima, y también sintieron que algo andaba mal. Sin embargo, todos estaban confundidos y nadie asoció a la hermosa mujer frente a él con Akuma. La similitud de la armadura no explica nada, tal vez sea solo una coincidencia. Lo siento hermanos, salí de la ciudad con mis amigos anoche y recién llegué a casa ahora. Capítulo 349. Jefe. Ayúdame. Asirama se acercó apresuradamente a wan y quería pedirle ayuda de wan Se convirtió en una mujer inexplicablemente hace un momento, y era una belleza incomparable. Todos quedaron atónitos con la versión de la suegra, incluido Gwuan. De ninguna manera, los grandes pilares en este momento son realmente hermosos. Incluso el señor Van no pudo evitar sentirse conmovido. Sin embargo, Madame Van pronto descubrió que algo andaba mal, porque esta belleza llevaba la armadura entre los pilares. Mujer, ¿por qué tienes la armadura de Ash Lama? Vi a Van de detenerse frente a los pilares y cuestioné nerviosamente a los grandes pilares. Su expresión no era tranquila, y de repente tuvo un sentimiento muy siniestro en su corazón. ¿Eh? Madara, ¿de qué estás hablando? Soy Asuma. Asuma parecía sospechoso y respondió a la pregunta de la señora Madara con su dulce voz femenina. Al escuchar esto, los ojos de todos se abrieron y estaban perdidos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Madame Van es aún más penetrante, y toda la persona es estúpida. Miró la columna con una expresión aturdida, y una serie de signos de interrogación negros aparecieron en su frente. ¿Qué demonios? ¿La hermosa mujer frente a ella en realidad dijo que ella era Asima? Esto es imposible. Después de quedar atónita por unos segundos, Madame Van ya reaccionó. Deja de decir tonterías, eres la mujer que deseaba, ¿cómo podría ser el Ash Lama? Madame Van resistió la sorpresa en su corazón y no quiso creer lo que dijo Asimoto no solo señora, sino todos también. Porque la belleza frente a ella no solo tiene una voz dulce, sino que también tiene una apariencia y una figura de primera categoría. Nadie puede asociar esta belleza con ese anciano Asimanda. Soy realmente Asima. Cuando fui al baño hace un momento, de repente me convertí en una mujer. Al ver que todos no lo creían, Dazu de repente se puso ansioso. Le gritó a Madara, luego le explicó lo que pasó. Lamentablemente, sin importar cómo lo explicara, todos mantuvieron sus ojos en duda. Obviamente, todos todavía se negaban a creerle. Ante esta situación, Akuma se volvió aún más ansioso. Si no puede ganarse la confianza de todos, no puede buscar la ayuda de Guruan. Debe presentar pruebas sólidas para demostrarles a todos que él es Akuma. De esta manera, Guruan se presentará para ayudarlo y encontrar una manera de ayudarlo a restaurar su hombría. Así que Asuma inmediatamente estalló su chakra y entró en modo ala. Líneas inmortales aparecieron en su frente, y el chakra familiar llenó todo el salón. Al percibir este chakra, las pupilas de Madara se contrajeron instantáneamente. Así es, este es chakra entre las columnas. Él, que ha estado enredado con los pilares durante toda su vida, nunca confundirá chakra con los grandes pilares. Después de darse cuenta de esto, la señora Van se desesperó al instante. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría ser esto? Madame Van inconscientemente retrocedió dos pasos, con los ojos llenos de incredulidad. En este momento, ya había perdido su antigua arrogancia. No solo su expresión estaba torcida, sino que sus piernas temblaban incontrolablemente. Le pidió un deseo al sistema y quería encontrar una mujer como pareja, pero el sistema resultó ser una suegra directamente. Este resultado fue inaceptable para el señor Van, sin importar qué. Original, así que esta belleza es realmente el hermano mayor a suma. Shisui juzgó la identidad de la columna según la reacción de la señora, incluidos todos. Después, todos miraron con simpatía a Madame Madara. Para encontrar un objeto satisfactorio, Banje ha trabajado duro hasta este punto. Pero lo que tuvo que enfrentar al final resultó ser la versión de suegra de Yuma. Tengo que decir que esto es simplemente demasiado triste. Se estima que Banje ahora incluso tiene el corazón para morir, de lo contrario, no mostraría esa expresión. Imposible, es imposible. No creas que puedes engañarme imitando el chakra de Ash -Lama. En ese momento, la señora Van se cubrió la cara y miró ferozmente a Yuma. Fue muy estimulado por la maternidad de los pilares, lo que hizo que subconscientemente abriera la rueda de escritura, y las cuencas de los ojos estaban llenas de sangre inyectada. Obviamente, Van ya ha sido estimulado un poco fuera de sí. Maldita sea, Ash Lama. Sácame. Después de mucho tiempo, la señora Madara rugió y miró a su alrededor en busca de la figura del pilar. Se decía a sí mismo que la belleza frente a él no era Asima, y... Se engañaba a sí mismo. No grites, Madara, en realidad soy Akuma. Asuma dio un paso adelante, tratando de consolar a Madara. Usaki Luna. Qué broma, ¿cómo puedes hacerme creer este tipo de cosas? La señora Van empujó a un lado la columna y su estado mental era muy inestable. Para convencer a Banye, Asima comenzó a probar su identidad nuevamente y violó locamente el campo minado de Banye. Asuma, tengo un secreto. Señora Ban, cállate. No quiero escucharlo. Asuma, un secreto que solo tú y yo conocemos. Señora, deja de hablar. Asuma, si alguien está parado detrás de ti, no podrás orinar. Banye, dale. Te dije que dejaras de hablar. Después de pasar por el campo minado entre los pilares, Madame Madara rugió de inmediato. Levantó los puños y le dio un utercuta a Sima. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Antes de que Asakuma pudiera reaccionar, Madara lo golpeó en la mandíbula. Todo su cuerpo se elevó en espiral hacia el cielo en un instante y golpeó el techo. Ah! Ash Lama. Después de hacer todo esto, la señora Madara abrazó su cabeza, se dio la vuelta y corrió de regreso a su habitación. Ahora, señora Van, necesita calmarse sola. ¿Lo que le sucedió? Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión capítulo 336. Thor miró la marcha atrás de Madame Madara con una expresión de perplejidad en su rostro. Entonces no hay necesidad de preguntar, hay que estimularlo. Guoban empujó suavemente a Thor lejos de sus brazos y suspiró. Para ser honesto, esta vez incluso Guoban comenzó a sentir lástima por el señor Ban. Es realmente lamentable, mi hermana no puede soportarlo más. Ali miró hacia la habitación de Banye y comprendió mucho la experiencia de Banye. ¿Por qué no vamos a consolar a la señora Ban? En ese momento, la bondadosa Mikoto expresó su opinión y quería que todos consolaran a Madara juntos. Debido a que la expresión de yevan en este momento era tan aterradora, estaba preocupada de que hubiera un problema con el espíritu de Banire. Accelerator junto a él y Obito e Itachi también pensaron lo mismo. No mires la relación de todos con Banje entre semana. De hecho, todos se preocupan mucho por Banje. No es necesario. Solo limpia aquí y vete a dormir. Gouwan rechazó la propuesta de Mikoto y luego ordenó a todos que fueran a trabajar porque lo que Van más necesita ahora no es comodidad, sino tranquilidad, así que déjalo solo. Incluso si se queda solo, el espíritu de la señora Van no será un problema, como mucho se estimulará un poco. Como héroe del mundo de Naruto, el espíritu de Van sigue siendo muy fuerte. Todavía hay que atar la campana. Después de que Madara se calme mañana, déjalo tener una buena charla con Asuma. Realmente no funciona, no es demasiado tarde para que todos convenzan a la señora Van. «Ren, ve y llévale unas botellas de di Vodka a Madame Van, me voy a descansar». Van encendió un cigarrillo y salió del salón sin mirar atrás. Antes de irse, le pidió específicamente a Ren que cuidara de Madame Malara. Presumiblemente, después de beber y Vodka, Madame Van ya debería sentirse mucho mejor. «Lo siento mucho chicos. Salí de la ciudad con mis amigos anoche, y acabo de llegar a casa ahora. Regresé tarde». Además, el siguiente capítulo está a punto de aceptar a una mujer, supongo que habrás adivinado quién es. Capítulo 350. A las doce y media de la mañana, Sasuke y Thor ya habían salido del restaurante. Madara se escondió en la habitación y se calmó solo durante mucho tiempo. Durante este periodo, Rem le dio a Banje algunas botellas de birdy Vodka. Pero esta vez, Banje se sintió un poco más cómoda y estimulada, incluso beber y Vodka no ayudaría. Como dice el refrán, la persona que abre la campana también debe estar atada a la campana. Espera hasta mañana, deja que Asuma vaya con Madame San y tengamos una buena charla. En cuanto a Wu Wang, actualmente se esconde en su habitación para descansar. Sin embargo, estaba un poco enojado esta noche y no podía dormir sin importar cómo durmiera. Aunque Qinbee Ater dormía con él al lado de la cama, Wu Wang no se tocaba. ¿Por qué su relación con Shoko aún no se ha desarrollado tanto? No tuve más remedio que encontrar a Mikoto. Así que Guruan se levantó lentamente de la cama, preparándose para salir de la habitación en silencio. Sin embargo, justo cuando Guruan estaba a punto de irse, Shoko de repente abrió los ojos. Al igual que Urowang, no durmió nada. Maestro, ¿te vas de nuevo esta noche? De vez en cuando, acompáñame también. Shokou miró la espalda de Goro-wan, su tono un poco perdido. Por supuesto que sabía lo que iba a hacer Gurowan y definitivamente quería encontrar a Mikoto. Lo siento, vete a dormir primero y te acompañaré mañana. Goro-wan volvió la cabeza y le sonrió a Shokou, su expresión estaba ligeramente avergonzada. Originalmente quería escabullirse, pero Shokou se enteró. Um. Shokou asintió obedientemente y dejó de hablar. Después de todo, Guo ya había hecho una promesa, si continuaba manteniéndola, sería un poco ingenua. Entonces descansa bien, me voy. Guo volvió a tranquilizar a Shokuro, se dio la vuelta y empujó la puerta para salir de la habitación. Tan pronto como salió, vio a Rami Rem limpiando el pasillo. En este momento, todos los empleados fueron a la habitación a descansar, solo la laboriosa hermana Ua todavía estaba trabajando. Hola, jefe. Después de que la hermana Ua vio a Guo-Wan, inmediatamente se inclinó y saludó. Bueno, no seas tan educado. guo dio un paso adelante con una sonrisa y hábilmente les dio a los dos una matanza cabeza a cabeza. Si sale tan tarde, el jefe debe estar buscando a la señorita Mikoto de nuevo. Rem también respondió a guo con una sonrisa y luego miró a la habitación de Mikoto. Así es, todos saben desde hace mucho tiempo que Guo-Wan va a ver a Mikoto todas las noches. Porque Cisui se topó con Guan cuando estaba buscando a Mikoto. Entonces Cisui, el viejo chismoso, difundió el asunto una y otra vez e hizo que todos lo supieran. Todos los días tengo que hacerle daño a la señorita Mikoto, el jefe es realmente desagradable. Ram miró fijamente a Guan, dando rienda suelta a su lengua venenosa. Uh, ¿cómo puede haber un empleado que le hable así al jefe? Realmente te estás volviendo cada vez menos lindo últimamente. Guo Wang no podía decir nada sobre Ram y, en venganza, pellizcó la pequeña mejilla de Ram. Ram es lo suficientemente lindo, y si es lo suficientemente lindo, el mundo es peligroso. Ram permitió que Guo Wang le pellizcara la cara y continuó respondiendo a Guo Wang sin expresión, diciendo sus famosas líneas. Frente al discurso de segunda clase de Ram, Guo Wang no pudo evitar que su boca se torciera. Efectivamente, el espíritu de Ram es anormal. Pero cualquier persona normal no diría palabras tan confusas. Jefe, podemos volver a ver a Lord Rosual mañana. Justo cuando Guo se sentía emocionado, Ram de repente mostró una mirada suplicante. Espera volver a Zero World para visitar Rosual. Está bien, ya que realmente quieres volver, entonces te llevaré allí. Guo no pensó demasiado en eso y rápidamente accedió a la solicitud de Ram. En lugar de estar todo el día en el restaurante sin hacer nada, es mejor ir al mundo cero para aliviar el aburrimiento. De todos modos, no se retrasará demasiado, así que es solo un viaje. Al ver el acuerdo verbal de Guru Wang, la expresión de Ram estaba un poco atónita. No esperaba que Guru Wang aceptara su pedido tan fácilmente. Gracias, gracias jefe. Después de reaccionar, Ram agradeció a Guru con mucha gratitud. Aunque no sabía por qué Guo era tan amable con ella, sabía cómo estar agradecida y agradeció a Guo desde el fondo de su corazón. Pequeñas cosas, no limpies, ve a tu habitación a descansar temprano. Guo sonrió y volvió a bofetear a Ram. Si sí, el jefe también presta atención al descanso, vete a dormir temprano. Ram y Rema sintieron al mismo tiempo y regresaron a sus respectivas habitaciones. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión, capítulo 337. Después de que la hermana Ua se fue, Guo caminó hacia la puerta de la habitación de Mikoto y comenzó a llamar a la puerta. Cero flores. Da. ¿Quién? Después de un rato, Mikoto se acercó y abrió la puerta. Esta noche, Mikoto todavía está usando un pijama uoto, luciendo muy linda. No había nadie más en la habitación excepto Mikoto. Desde que Mikoto y guban estaban saliendo oficialmente, Kuroko se mudó de la habitación de Mikoto. ¿Eh? Viejo jefe. ¿Por qué estás aquí otra vez? En el momento en que Mikoto vio a Wan, su rostro se puso ligeramente rojo. Ha estado interactuando con Wuwan durante tantos días y, naturalmente, ¿sabe para qué está aquí Woban? ¿Qué? Es extraño que haya venido a casa de mi novia guo frotó la cara de Mikoto y entró en la habitación. Cero. Consciente del movimiento de Guo-Wan, Mikoto inmediatamente se acercó para detener a guo Golpea niña. No, hoy, hoy es un periodo peligroso, y me quedaré embarazada. Mikoto detuvo a guo y murmuró de risa. Cuando mencionó la palabra periodo peligroso, su rostro se sonrojó aún más. ¿Qué importa eso? guo miró a Mikoto sin palabras, sintiéndose muy indiferente. ¿No está embarazada? La gran cosa es que nace, y no es un irresponsable. Pero Mekin insistió en su propio concepto y nunca dejaría que Uruang entrara en la habitación. Todavía es una estudiante de secundaria y es demasiado pronto para que esté embarazada. Si tuviera un hijo, definitivamente sería señalada por otros cuando regresara a Ciudad Academia. No, 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 jefe, date prisa y espera hasta mañana. Mikoto empujó obstinadamente a Gouwan y luego cerró la puerta avergonzada. Dejando a Gouwan parado en la puerta con una expresión sin palabras, sin saber qué decir. Siendo ese el caso, tuvo que soportar una noche y volver obedientemente al Queen Beater. Sin embargo, justo cuando Gouwan estaba a punto de darse la vuelta, la voz de Mai Sakurajima llegó repentinamente a su lado. Es realmente lamentable que mi novia me rechace. Mai Senpai abrió la puerta y miró a Guoan con su pequeña cabeza expuesta. Había un toque de sarcasmo en su tono, y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. El próximo capítulo comienza a funcionar. Esta noche es el hogar de Bun Miguel Senpai. Entra. Capítulo 351. Es realmente lamentable que mi novia me rechace. En el pasillo, Mai Sakurajima abrió la habitación y sacó su pequeña cabeza para mirar a Guoan. Había un toque de sarcasmo en su tono y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Parece que debería haber estado escuchando a escondidas durante mucho tiempo. ¿Uh, desde cuándo empezaste a espiarme? Wang no pudo evitar rascarse la cabeza, su expresión estaba ligeramente avergonzada. No me malinterpretes, no tengo la costumbre de mirar a los demás, simplemente lo escuché. Maisakurajima se negó a admitirlo e inmediatamente comenzó a objetar. De hecho, tan pronto como Wu-Wang estaba charlando con ran Len, ella se escondía y empujaba la puerta con cuidado para abrirla. Observó cada movimiento de wu wang a través de la rendija de la puerta, pero simplemente se negó a admitirlo. Simplemente lo escuché. El aislamiento acústico aquí es tan bueno, ¿estás engañando a los fantasmas? wu 40 wang hizo un puchero y desacreditó la mentira de Mai Sakurahima en el acto. Esta vez, Mai Senpai de repente se sonrojó y su rostro era un poco insoportable. Oh, olvídalo. Acuéstate temprano, yo también me vuelvo a dormir. Wang encendió un cigarrillo, se dio la vuelta y se preparó para volver a su habitación a descansar. Pero la hermana Mai detuvo a Wang y no iba a dejarlo ir. No te vayas con tanta prisa, sé que debe ser muy incómodo ser rechazado por tu novia. ¿Quieres que te consuele? Mai Sakurajima abrió la puerta por completo, lo que implicaba que Guoan entrara y se sentara. Su intención ya es obvia, definitivamente quiere aprovechar la oportunidad para ganar a Wu-Wan. No lo hagas, ahora tengo novia, así que no puedo entrar en las habitaciones de otras chicas. Guoan rechazó decisivamente a Mai Kurajima, cómo podría no ver lo que quería decir la otra parte. Pero por el bien de Mikoto, no aceptó la invitación de la otra parte. Al escuchar esto, Mai Senpai de repente abrió mucho los ojos, sintiéndose un poco rara. Para ser honesta, no esperaba que Guruan la rechazara en absoluto, lo cual estaba más allá de sus expectativas. Solo entonces supo que Wu Wang todavía tenía sentido de la responsabilidad. Obviamente, la hermana Mai tiene una impresión más favorable de Wan. Aunque Guruan la rechazó, no se dio por vencida, sino que estimuló aún más su fuerte carácter. No podía creerlo, ¿podría ser que no podía compararse con Mikoto con su propio encanto? No lo pienses, no me refiero a otra cosa, simplemente sucede que tengo algo que preguntarte y puedes entrar o no. Sakura Himamai directamente le dio a Wan un agarre difícil de agarrar, luego retrajo la cabeza y dejó de prestar atención a Wan. Tan pronto como salieron estas palabras, Wan instantáneamente se congeló en su lugar. Debo decir que el truco de Mai Senpai es realmente bueno. Ya que tiene algo que preguntarle a Guo si no va a ayudar, no parece despiadado. Pero Mai Sakurajima realmente tiene algo que preguntarle a Guo Eso debe ser falso. Si Guo entra, se estima que no podrá salir. Teniendo en cuenta estos dos puntos, Guo debe tomar una decisión cuidadosa. Jefe, eres muy lento. Justo cuando Guo estaba pensando en ello, la voz de Mai Sakurajima volvió a salir de la habitación. Al escuchar la invocación de la hermana Mai, la cara de Wang era muy fea. Olvídalo, entremos y echemos un vistazo. Y si piensa demasiado, Mai Senpai realmente tiene algo que preguntarle. Así que Guruang finalmente dio un paso, entró en la habitación de Mai Sakurajima con un humor complicado y, por cierto, cerró la puerta. Dime, ¿qué diablos tienes? Confío en mí. Después de entrar en la habitación, Guo Wan fue directamente al tema y comenzó a preguntarle a Sakurajima Mai. Pero se detuvo a la mitad de su pregunta y pronunció un lenguaje soez por la sorpresa. Porque Mai Sakurajima estaba acostada en la cama, mirándolo con una cara sonrojada. Y Mai Senpai no usó su uniforme escolar habitual, sino que se cambió a un disfraz de conejita. ¿Tú qué estás haciendo? Guo Wan miró a Mai Sakurajima y tragó inconscientemente. Para ser justos, una conejita senpai así es realmente tentadora. Mientras sea un hombre, será imaginativo, de acuerdo. Dado que Mai Senpai solo mostró su cabeza en este momento, no se dio cuenta de la ropa de la otra parte. Si hubiera sabido de antemano que la otra parte estaba disfrazada de conejo, probablemente no habría entrado en la habitación. Es lindo ver a tu novia vestida como una conejita, ¿no? Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión Capítulo 338. Sakura Himamai resistió la sensación de vergüenza y siguió mirando a Wu Wan con una sonrisa en la comisura de los labios. De todos modos, Wu Wan le confesó hace algún tiempo y ella estuvo de acuerdo. Aunque es una confesión falsa, en teoría, ahora es la novia de Wu Wan. Gao, feliz es feliz, pero ¿por qué de repente estás vestido así? Wan todavía miraba a Mai Sakurajima sin siquiera parpadear, cero. De ninguna manera, el vestido de esta conejita es demasiado asqueroso. No podía apartar la mirada en absoluto. No pretendas ser un estúpido jefe, ¿por qué me visto así, no lo sabes? Mai Sakurajima entrecerró los ojos, lista para ejecutar su próximo plan. Antes, se enteró accidentalmente de que a -Wang le gustan las conejitas, por lo que hizo un viaje especial para cambiarse y ponerse un disfraz de conejita. En cualquier caso, hoy tenía que derrotar a Gwowan de una sola vez. Si se pierde esta oportunidad, se estima que será aún más difícil en el futuro. Así que Sakura Himamai salió de la cama y caminó lentamente hacia Gwowan. Su mirada y su actitud son particularmente fuertes, al igual que la dominante mujer presidenta de la novela. Pero en términos de temperamento, su fan reina incluso superó a Shokuro. Joder. ¿Tú, qué quieres hacer? No te metas. Wan quedó atónito por la reina fan de la hermana May en el acto, acurrucada en la esquina sin saber qué hacer. Un gran hombre fue arrinconado por una chica, y este ya no es nadie. Jefe, eres demasiado grosero, soy tan aterrador. Mai Sakurajima hizo un puchero con enojo y se inclinó para mirar a Guruan con las manos detrás de la espalda. A continuación, es la hora del espectáculo personal de la hermana mayor. Dio un paso adelante y agarró la mano de Guruan, luego tiró de Guruan hacia atrás. Hasta entonces, de vuelta a la cama. Chica, ¿hablas en serio? No te arrepientas mañana. Las cosas se han desarrollado hasta este punto, y Guru Wan todavía le recuerda amablemente a Mai Kurajima. Antes de cada inicio, Guo Wan preguntará deliberadamente a la otra parte y no se arrepentirá. No mires, Guru Wan siempre está rodeado por un grupo de mujeres hermosas, pero es una persona con muchos principios, de lo contrario habría abierto una arena hace mucho tiempo. Si la otra parte es simplemente impulsiva, entonces Guru Wan nunca comenzará. Jeje, ¿crees que me arrepiento de algo? Jefe. Mai Sakurajima se rió entre dientes dos veces y siguió mirando a los ojos de Guo Está bien, eso es lo que dijiste. Al escuchar la respuesta de la hermana Mai, Guo no pudo soportarlo más. Al segundo siguiente, los dos se acostaron lentamente en la cama. Reglas antiguas, hermanos, decídanse, es mejor mirar las imágenes, el efecto es mejor. Capítulo 352. Pasada la una de la madrugada, en el restaurante Dimensión, Guo y Sakura Himamai están en una feroz confrontación, escondiéndose en la habitación para hacer cosas. Mientras tanto, en la secta Shadow Stream, Maestro, por favor enséñame tus secretos de sombra. Kain se arrodilló a los pies de Zed, suplicando la enseñanza de Zed con una cara llena de falta de voluntad. Desde que fue derrotado por Seti por la tarde, ha estado pensando en vengarse. Mirando a Kain con odio en su rostro, Zed bajó la máscara y frunció el ceño. No, aún no es el momento, necesitas ajustar tu mentalidad. Hie negó con la cabeza y rechazó a Kain, se dio la vuelta y se fue con decisión. Debido a que Hie conocía la personalidad de Kain, sabía que la mente de Kain no estaba bien. Si Kain aprende el arte secreto de la sombra, tal vez se pierda gradualmente y se vuelva malvado de ahora en adelante. Debemos esperar hasta que sea el momento adecuado, y después de que Zed haya ajustado la mentalidad de Kajin, considerar enseñarle la profunda verdad de las sombras de Kajin. Che, deja de hablarme de la falta de tiempo. Creo que estás celoso de mi talento. Tengo miedo de que te supere. Ante la negativa de Zed, Kajin no pudo contener su ira por más tiempo e instantáneamente giró su rostro y no reconoció a nadie. En su opinión, Jia está celoso de su poderoso talento y teme que su aprendiz lo supere. HMPH, estúpido. Aunque eres el discípulo más talentoso de la secta Shadowstream, tu corazón es demasiado malvado. Zed se dio la vuelta y miró a Kajin con fiereza. Esta vez, Kajin finalmente se recuperó de su ira y se asustó una y otra vez. Si realmente enojara a Zed, definitivamente Zed le enseñaría 20 veces. Con su fuerza actual, no está calificado para competir con Gie en absoluto. La última vez en la misión, te pedí que destruyeras ese arma oscura, pero tomaste esa arma para ti y la escondiste. En ese momento, Zed siguió mirando a Kajin y le contó el secreto del corazón de Kajin. ¿Tú? ¿Cómo lo supiste? Al escuchar esto, Kajin de repente abrió mucho los ojos, sintiéndose increíble. Está manteniendo esto en secreto. ¿Por qué fue robado? ¿Crees que puedes esconderte de mí? Te daré una noche para destruir esa arma de inmediato, de lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Zed no le dio una buena mirada a Callin en absoluto, después de amenazar a Callin, se fue sin mirar atrás. Y Callin se arrodilló en el suelo lleno de resentimiento, muy poco dispuesto. Cain no tardó mucho en volver a su habitación y sacó la guadaña de los nacidos oscuros de debajo de la cama. El nombre de esta guadaña oscura es Rayaste. Dije, tu maestro no te enseñará tus verdaderas habilidades en absoluto, porque está celoso de tu talento. A través de la telepatía, Raast se comunicó directamente en el corazón de Cain, ajustando constantemente la relación entre Cain y Zed. No necesitas obedecerlo en absoluto. Puedo hacerte más fuerte que tu maestro. Si me destruyes, perderás esta oportunidad única en la vida. Raast siguió hechizando la mente de Cain. Sonaba como una especie de magia, lo que hizo que Cain lo creyera. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Si no te arruino esta noche, ese bastardo me multará fuertemente mañana. Cain no tardó mucho en empezar a preguntar sobre la solución de la hasta el problema. Es muy simple, puedes escapar del culto de las sombras durante la noche e ir a Noxus. No serás útil si te quedas aquí de todos modos, por lo que también podrías ir a Noxus y mostrar tus habilidades. No sería genial si regresaras y masacraras a aquellos que te menospreciaron después de que Noxus capturara a Jonia. Piénsalo, mientras te acostumbres a mi fuerza, tu fuerza mejorará a pasos agigantados. En ese momento, no necesitas aprender los llamados misterios de las sombras en absoluto y puedes superar a tu maestro. Después de que Raas embrujó a Cain, dejó de hablar. Debido a que comprende el carácter de Cain, sabe que Cain nunca podrá resistir la tentación del poder. Ah, ah, ah. Tienes razón. No necesito que ese perro sople a un lado. callín se rió dos veces. Sus ojos gradualmente inyectados en sangre. No hay duda de que ha sido persuadido por Raast. Puso la guadaña oscura detrás de su espalda. Usó su habilidad de para atravesar la pared y desapareció en la habitación. Así es. Está listo para seguir la palabra de Rayaste, huir de la secta Shadowstream a Al mismo tiempo, en un mundo desde cero. Oh, oh, oh. Con tu pequeño poder de lucha, ¿te atreves a hacer una cruzada contra este rey? ¿No está un poco por encima de tu propio poder? Frecer estaba suspendido en el aire, burlándose con desdén. Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión Capítulo 339. A los pies de Frecer, miles de soldados humanos estaban de pie, tratando de derrotar a Frecer. Porque desde que Frecer llegó al mundo cero por la mañana, ha estado matando sin parar. Si alguna facción se atreviera a oponerse a Freecer, lo mataría. Hasta ahora, Freecer ha destruido muchos países y ha matado al menos a un millón de personas. Su comportamiento brutal ha llamado la atención de todas las partes. En la actualidad, Reynard, el hombre más fuerte de World Lutero, Leotian, se apresura aquí para luchar contra Frieza. Acompañando a Reynard estaba uno de los candidatos al trono del reino Prodragón, Cursius. Además de los caballeros del reino Prodragón, todas estas personas se apresuran a hacer una cruzada contra Frieza. Como máximo mañana por la mañana, podrán llegar a su destino, frente a Frecer. ¿No lo entiendes? No puedes vencerme. En ese momento, Frecer aterrizó lentamente en el suelo y miró a los soldados frente a él con desdén. A sus ojos, estos soldados eran como hormigas. No tengan miedo. Mátenlo juntos. Vengar al rey. Mátalo. Vamos. Al ver a Frecer descender al suelo, los soldados negros se juntaron y cargaron hacia Frecer al mismo tiempo. Ante esta situación, Frecer estalló con ondas de energía por todo su cuerpo. El suelo bajo sus pies fue agrietado directamente por las ondas de aire. En unos segundos, todos los soldados murieron instantáneamente por esta onda de aire. No solo eso, Frezer también lanzó un láser de energía a voluntad, arrasando todo el castillo humano a su lado. Con una fuerte explosión, el alto castillo salió volando. HMPH, qué criatura tan estúpida. Mirando las ruinas circundantes, los ojos de Freecer se volvieron aún más desdeñosos. Desde que llegó a Zero World, ha sido acosado por fuerzas humanas todo el día, haciéndolo un poco irritable. De acuerdo con el temperamento de Frieza, hace mucho tiempo que habría volado el planeta, pero aún no puede. Porque quiere gobernar a los humanos aquí y luego usar la tecnología humana para crear una nave espacial para poder ir al universo. Lo que Frieza no sabía era que la tecnología de Zero World no era tan poderosa para crear la nave espacial que quería. Afortunadamente, él no sabía esto, de lo contrario podría haber volado el planeta en el acto. Qué fuerza tan poderosa eres realmente increíble. De repente, un hombre caminó lentamente desde la distancia y apareció frente a Freecer. El hombre tenía cabello blanco y una túnica blanca, mirando a Freecer con una expresión temerosa. Así es, esta persona es el sumo sacerdote de la lujuria del mundo cero, Regulus. Después de ver el poder de Freecer con sus propios ojos, Regulus obviamente le tenía mucho miedo. A nada wow, tú eres. Frezer volteó a mirar a Regulus, pero no atacó al oponente. Debido a que el rey todavía es relativamente culto, mientras otros no lo provoquen, generalmente no atacará maliciosamente. Me gustaría presentarles: soy el obispo de Sin, y estoy deseando a Regulus Corneas. Escuché que has estado atacando a varias fuerzas, y dio la casualidad de que también queríamos atacar esos reinos, así que vine a verte especialmente, con la esperanza de unir fuerzas contigo. Regulus se acercó e hizo una reverencia a Frecer, luego declaró su propósito. Así es, debido a que Frecer mató a muchas fuerzas, su reputación se extendió por todo el mundo cero en menos de un día. La razón por la que Regulus vino aquí fue para conquistar a Frecer. ¿Unir fuerzas? Oh, oh, eso es realmente una pena. Frecer se tapó la boca con gracia y sonrió extrañamente. En su opinión, cualquiera en este planeta es una hormiga y no es digno de unir fuerzas con él. Sin embargo, si puede aprovechar esta oportunidad para coleccionar algunos hermanos menores, sería muy bueno. ¿Por qué no haces esto? Mi nueva legión de Frieza aún no se ha formado y necesita muchos talentos. Si estás dispuesto a rendirte a mí, tal vez considere ayudarte. Por supuesto, si no quieres, entonces no hay necesidad de que existas. Con una mirada juguetona, Frecer señaló con el dedo a Regulus. Las yemas de los dedos del rey seguían emitiendo una deslumbrante luz púrpura, que contenía una energía extremadamente aterradora. Solo sentir esta energía hizo que Regulus temblara de miedo. Sabía que no era rival para Frecer. Aunque tiene muchos medios para salvar vidas, su fuerza también es muy fuerte. Pero con el poder absoluto que mostró Frecer, probablemente lo matarían instantáneamente. Yo prometo rendirme a ti. Bajo la amenaza de muerte, Regulus inclinó la cabeza bañado en sudor frío y accedió a rendirse a Freecer. Para encontrar una manera de sobrevivir, solo puede hacer esto, de lo contrario, su final es solo un callejón sin salida. Oh, oh, oh muy bien, parece que tomaste una decisión inteligente. Freecer asintió satisfecho, satisfecho con la decisión de Regulus. Eres el primer subordinado que recibo en este planeta, y te trataré favorablemente. Ahora, dime lo que piensas. Con las manos en la espalda, Frecer caminó lentamente hacia Regulus, mostrando una sonrisa siniestra. Regulus sintió una fuerte sensación de opresión en ese momento, y su expresión estaba particularmente sorprendida. ¿A este planeta? Este monstruo de aspecto extraño es de hecho un extraterrestre. No es de extrañar que tenga una fuerza tan poderosa, y parece que está aquí para luchar contra la tierra. Regulus sabía que no podía permitirse el lujo de ofender a un jefe así, y solo podía sucumbir temporalmente a los pies de Frecer. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 353. A la mañana siguiente, en el restaurante Dimensión. Bueno, es muy cómodo. Guoban se levantó de la cama y se estiró. En ese momento, se sintió renovado y de buen humor. Mai Sakurajima yacía a su lado, con lágrimas secas en las comisuras de los ojos y su expresión parecía muy cansada. Has trabajado duro, senpai, deberías descansar bien. Wan besó suavemente la frente de Mai Sakurajima y luego ayudó a la otra parte a cubrir la colcha nuevamente. Después de cuidar a Mai Sakurajima, Wan se levantó de la cama y salió de puntillas de la habitación. Mai-senpai ya está muy cansada ahora, así que déjala dormir de nuevo. Al mismo tiempo, en el pasillo. Ram y Rem se levantaron temprano, se apoyaron contra la pared obedientemente y esperaron a Guan. Mikoto y Shoko también estaban sentadas en el sofá, sosteniéndote con leche y café respectivamente, aparentemente también esperando a Guan. ¿Por qué no ha salido el jefe todavía? No deberías haberle hecho nada excesivo, ¿verdad? Mikoto tomó un sorbo del té con leche y miró con recelo a Shoko a su lado. Ara, mi san se está burlando de mí. El maestro fue a tu habitación anoche, ¿verdad? Shoko inmediatamente comenzó a cuestionar a Mikoto, pensando que la otra parte se estaba burlando de ella. ¿Eh? ¿Yo, mi habitación? No lo dejé entrar anoche. Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión capítulo 340. Mikoto se sorprendió de inmediato y su expresión parecía un poco desconcertada. Al escuchar esto, Queen Bee Ater también se sorprendió. Si Guo Wang no fue a su habitación, ¿a dónde fue Guo Wang? Justo cuando las dos chicas estaban desconcertadas, Guo Wang abrió de repente la puerta de Mai Sakurajima y salió de la habitación. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Después de ver esta escena, Mikoto y Shoko quedaron atónitos al mismo tiempo, casi incapaces de sostener el té con leche en sus manos. Gouwan estaba aún más confundido y se sintió un poco abrumado. No esperaba que estas dos chicas chocaran con su cosa de robar, lo cual es realmente un poco vergonzoso. Pero si lo ves, lo conocerás. De todos modos, todos sabrán sobre él y Maisenpai tarde o temprano. Después de todo, el papel no resiste el fuego, y cuanto antes lo sepa, antes podrá aceptarlo. Pensando en esto, Gouwan se calmó. Tos, son solo después de las seis de la mañana, ¿se levantan todos tan temprano? Vi a Gouwan sentado en el sofá fingiendo estar tranquilo y luego charlando con Mikoto como si nada hubiera pasado. Esta vez, Mikoto y Shoko volvieron en sí. Maestro, maestro, ¿te quedaste en la habitación de tu compañera de clase mayanoche? Shokuro miró a Guowan de mala gana, sintiéndose muy perdido por dentro. No son tontos, no pueden saber lo que hizo Guowan. Hombres solitarios y viudas viven en la misma habitación, es extraño que no pase nada esta noche. Jefe bastardo, tú eres demasiado audaz. Meikin apretó los puños con enojo y el puño de Shiozhang golpeó directamente el hombro de Guowan. Sabes, su habitación está al lado de Maika Kurajima. En otras palabras, Guo Wan básicamente estaba haciendo cosas frente a ella. No es de extrañar que siempre sintiera que algo se movía en la puerta de al lado por la noche, y había un leve sonido extraño, así que ese era el caso. Sabiendo que esto sucedería, dejó entrar a Guo Wan en la habitación anoche. Si Guo Wan entró en su habitación, ¿cómo podría Mai Sakurajima tener la oportunidad de tener éxito? ¿Cómo te atreves a hacer tal cosa? Es una lástima. Meikin miró fijamente a Guoban con fiereza, e incluso sus ojos se sonrojaron. Cuanto más pensaba en ello, más enojada se volvía, más agraviada se sentía, y siempre sintió que Guoban la había traicionado. Está bien, está bien, niña, no llores, ya no te quiero. Guoban miró la apariencia agraviada de Meikin e inmediatamente entró en pánico. Pero no sabía cómo consolar a Mikoto, por lo que solo podía abrazar lentamente a Mikoto en sus brazos. Frente al suave abrazo de Uroan, las emociones de Mikoto no se consolaron, sino que se afligieron aún más. No hay duda de que el descarrilamiento de Uroan le ha roto el corazón. Con el corazón roto, sollozaba incontrolablemente y derramaba lágrimas silenciosas. Uf, tú, creo que simplemente ya no me quieres. En ese momento, mientras yacía en los brazos de Uroan y sollozaba, Mikoto golpeó el pecho de Uroan con un pequeño puño. Se puede ver que ella está muy triste ahora. Pero esto también es normal, que chica no se sentiría incómoda al ver que su novio la engaña. Niña tonta, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Cómo podrían no quererte? Guo suspiró y acarició suavemente la cabecita de Meikin para calmar las emociones de Meikin. Como un hombre heterosexual de acero, Guo no sabe cómo usar esas dulces palabras para hacer feliz a Mikoto. Aunque da un poco de vergüenza decirlo, el único truco con el que puede engatusar a una chica es matarlo tocándole la cabeza. Al ver una interacción tan cercana entre Guruan y Mikoto, la expresión de Shoko era muy fea. Cuando se despertó por la mañana, estaba salpicada de perros y lobos, estaba tan amargada que se sentía como una super bombilla. No solo Kuin Rem también estaba sufriendo. Desde que guban salvó la vida de Rem, Rem siempre ha estado interesada en Guruan. Es solo que Rem escondió este amor en su corazón y nunca lo expresó. Ahora Gowand está mostrando su afecto frente a Rem y Rem debe estar incómoda. Mientras tanto, alrededor de un bosque profundo en Jonia. ¿De verdad los dejaste escapar? ¡Qué montón de cosas inútiles! Draven rugió furiosamente y el soldado que tenía delante fue cortado con un hacha. De pie junto a Draven están Darius, Caterina, Tyrone, Mundo y Shane. Así es, corrieron a este bosque a propósito para contener a vikings del maestro Yi. Pero buscaron en todo el bosque, pero no encontraron ningún rastro de ellos dos. No hay duda de que los dos deben haber escapado. Dado que los dos cobardes ya se han escapado, no hay necesidad de que nos quedemos aquí. Ataquemos los pueblos de los alrededores. Darius recogió el hacha, dio media vuelta y caminó hacia el pueblo donde se encontraba el restaurante Dimensión, seguido por los demás. Sin embargo, en este momento, Cain repentinamente usó su habilidad de para cruzar la montaña y se detuvo solo frente al ejército noxiano. En ese momento, Cain, Lee, sostenía una guadaña oscura y todo su cuerpo exudaba una aura maligna. Al ver a un Cain tan extraño, todos mostraron ojos vigilantes. ¿Quién es usted? Darius miró a Cain con un tono hostil. «Jerge, estoy aquí para discutir la cooperación contigo, ¿por qué no unimos fuerzas para derribar el barrio La boca de Cain levantó una sonrisa maliciosa y miró al ejército frente a él. Incluso frente a un ejército de millones, todavía no cambió su rostro y su actuación fue muy tranquila. «Oh. ¿Cooperación? Interesante». Caterina también mostró una sonrisa malvada, obviamente muy interesada en Cain. «¿Quieres unir fuerzas con nosotros?» Entonces cuéntame sobre tu plan. Las cejas de Darius se relajaron y ya no era hostil con Kain. Si Kain realmente puede ayudarlos, estarán felices de cooperar con Kain. Hermanos. Pongan flores y votos para el autor de la calle. Capítulo 354. ¿Es la imagen en este capítulo un rey lindo bien merecido? En el corredor, Mikoto yacía en los brazos de Guruang como un gatito con pelaje frito, sollozando en silencio. Su pequeño puño rosa golpeaba el pecho de guo todo el tiempo, luciendo súper lindo. Aunque es un poco extraño describirlo así, tal hermana armada es lo suficientemente linda como para explotar. guo por otro lado, siguió tocando y matando a Meikin para apaciguar las emociones de Meikin. En este momento, el sonido rápido del sistema sonó repentinamente en la mente de todos. Atención a todos los empleados, el sistema ahora anunciará la cantidad de puntos que recibió ayer. Madara Uchiha. Puntos, Capitán de Seguridad. Senju Akuma. Puntos, Seguridad General. Uchiha Obito. Puntos, Hermano para Llevar. Uchiha Shisui. Puntos, Vendedor. Itachi Uchiha. Puntos, Cajero. Misaka Mikoto. Puntos, Camarera, Manga Completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 341. Kuroko Shirai. Puntos, camarera. Zorro demonio de nueve colas ali, Puntos, maestro de la mendicidad. Acelerador. Puntos, masaje. Camado Nezuko. Puntos, mascota. Shoko fucking Prayer. Puntos, personal Maid. Yuan elin Puntos, transportador de información. Carnero. Puntos, sirvienta. Rem. Puntos, sirvienta. Riven, Blade of Vanishment. Cero puntos, sin posición. Los puntos anteriores son los puntos actuales de cada empleado. Vaya al centro comercial del sistema para comprar lo antes posible. Después de que terminó el pitido del sistema, Mikoto dejó de sollozar y finalmente dejó de golpear el pecho de Wan con un puño pequeño. Oye niña, es hora de que te calmes. Wan acarició suavemente la cabecita de Mikoto y suspiró con impotencia. ¿Cómo puedes estar tranquila? Eres el peor novio de todos. Mikoto gritó con los ojos rojos, luego empujó a Guoban, se dio la vuelta y corrió de regreso a su habitación. No es difícil ver por su expresión que ahora debe estar muy triste. Guay, esta vez fue realmente malo. Guoban suspiró de nuevo, sin saber cómo consolar a Mikoto. Él no tiene ninguna experiencia en persuadir a las chicas. No te preocupes, jefe, Misaka-san siempre querrá abrirlo. Incluso si eres promiscuo, ella tiene que aceptarlo. ¿Quién hizo que te amara profundamente? Shokou abrazó los hombros de Guru Wan, entrecerrando los ojos y mostrando una sonrisa oscura. Uh, ¿por qué me haces sonar como un cabrón? Guo Wan miró a Shoko con líneas negras por toda la cabeza, su expresión un poco avergonzada. Para ser justos, el truco de Shokou es que San regaña a Uai por jugar muy resbaladizo. No pasó mucho tiempo para que todos los empleados abandonaran la habitación y se reunieran en el pasillo, excepto Magara y Mai Sakurajima. Ali, Eizi, ustedes dos llegaron justo a tiempo, ayúdenme a persuadir a Mikoto. Guoban se acercó y agarró los brazos de Ari e Eizi, pidiéndoles que hicieran feliz a Mikoto. Porque entre los empleados, estos dos son los más adecuados para persuadir a Mikoto. Ali es un amante adecuado, y definitivamente hay muchas formas de engatusar a las chicas. Kuroko era la niña de primaria de Mikoto, y con esta relación, Mikoto definitivamente escucharía lo que dijo Kuroko. ¿Eh? ¿Engatusar a la hermana Mikoto? ¿Qué le pasa? Sí, ¿qué le pasó a mi hermana mayor? Ar y Yeizi miraron a Wuhan con expresión desconcertada, sin saber qué pasó. No hagas tantas preguntas, solo ve. Guo-Wan no respondió con remordimiento de conciencia ante las preguntas de las dos personas. Al ver la apariencia avergonzada de Guo-Wan, Ali y Icy sabiamente dejaron de hacer preguntas. Luego, los dos entraron juntos a la habitación de Mikoto y fueron a consolar a Mikoto. Después de diez minutos, todos se reunieron en el salón y comenzaron a comer el desayuno de hoy. Ram y Rem llegaron empujando el carrito del comedor y siguieron sirviendo comida a todos yo puedo comerlo también doraemon se sentó en la silla y preguntó con incertidumbre no esperaba que pudiera comer las comidas del personal con todos lo que lo sorprendió mucho por supuesto cómelo con confianza Wan sonrió y saludó a fatilán para cenar así es antes de la comida Wan llamó a fatilán aquí después de todo fatilán ha estado limpiando los baños del restaurante y Wan no puede permitir que fatilán lo haga en vano al menos asegurar la dieta del gordo azul, así como el lugar para vivir. Además, no tienes que vivir en el baño en el futuro. Puedes elegir una habitación vacía para vivir más tarde. Guo Wan, una vez más, le dio seguridad a Doraemon e hizo una promesa. Antes de dejar que Fatilán durmiera en el baño, fue para castigar a Nobita. Ahora que Nobita ha dejado el restaurante, Guo naturalmente, no dejará que Fatilán vuelva a dormir en el baño. Gracias, gracias, jefe. Fatilán rápidamente agradeció a Gurwan y estaba sinceramente agradecido con Gurwan. Aunque Fatilán no sabía por qué Gurwan hizo esto, su buena voluntad hacia Gurwan obviamente había aumentado. En cuanto a por qué Gurwan fue tan amable con Fatilán, fue por sus sentimientos de infancia. Presumiblemente, todos querían tener a Doraemon a su lado cuando eran jóvenes. Ahora que apareció Doraemon, Guo definitivamente no se tratará mal. En serio, si un gordo azul aparece de repente a tu lado, entonces puedes tratarlo mal. Ren, ve a buscar algo de comida para Mikoto y los demás también. Guo ordenó a Ren que se sentara a su lado mientras comía. Sí, Rem lo entendió. Rema sintió y empujó el carrito del comedor hacia el pasillo. Después de que Rem se fue, Ram tiró del puño de Guo lista para ponerse manos a la obra. Jefe, le prometiste a Ram volver anoche. ¿Cuándo nos vamos? Ram miró fijamente a Guowan y no podía esperar para regresar a Zero World. Bien, come primero y te llevaré allí después de la cena. Guowan tocó la cabeza de Ram, luego recogió un trozo de tofu mapo con una cuchara y se lo acercó a la boca. Ram dudó por un momento, pero finalmente decidió tragarlo. Sin embargo, tan pronto como Ram abrió la boca, Nezuko en forma de loli voló desde un lado. Oh wowo. Oh. abrió mucho la boca, mordió la cuchara en la mano de Uguan y tragó el tofu. Luego, Uzi se sentó en el regazo de Uguan, mostrando sus dientes y garras a Ram, mirando fijamente a Ram. Obviamente, Nezuko está celoso, porque Uguan generalmente la alimenta y nunca ha alimentado a nadie más, ni siquiera a Mikoto. ¡Oh, qué niño salvaje sin educación! El rostro de Ram se oscureció mientras miraba a Nezuko con enojo. Pero Nezuko ignoró a Ram y tomó las palabras de Ram como un peo. Debido a que su coeficiente intelectual aún no es alto, simplemente no entiende que Ram la está regañando. Esta vez, Ram no tiene opciones y solo puede comerse esta tonta pérdida. Pequeño, realmente no puedo hacer nada por ti. Guban mostró una sonrisa impotente, como persuadir a un niño, abrazar a Uzi y persuadirlo. Por otro lado, Nedouzi enterró su cabeza en los brazos de Gurowan y continuó haciendo un rugido de dragón, luciendo extremadamente feliz. Ante el comportamiento lolicón de Guru Wan, todos no reaccionaron mucho. Después de todo, Guru Wan lolicón no es un día o dos, y todos se han acostumbrado durante mucho tiempo. El siguiente capítulo es la escena entre Banja y Zhujian. por desgracia, esta escena es realmente alucinante. Capítulo 355 Manga completa. Restaurante Uchiya Dimensión. Capítulo 342. En el pasillo, todos se sentaron alrededor de la mesa para comer. Nedouzi enterró la cabeza en los brazos de Guo y actuó como una niña mimada, y luego miró a Ran con fiereza. Guo por otro lado, estaba alimentando a Nedouzi con una cuchara y se estaba mimando mucho. Sin duda, su vieja dolencia al Olicon, otra vez. Ante el comportamiento lolicón de Gurowan, todos no comieron como de costumbre y se sentía muy normal. Después de todo, Gurowan lolicón no es un día o dos, todos se han acostumbrado durante mucho tiempo. Por supuesto, excepto por el individuo extra. HMPH, qué imagen más asquerosa, el jefe realmente estaba infectado por el lolicón pervertido de Accelerator. El individuo extra mira a Accelerator con desdén, y su tono es repugnante. Che, si no hablas, nadie te va a tratar de tonto. En este momento, Accelerator todavía estaba alimentando el trabajo final, y las comisuras de su boca se torcieron cuando escuchó las palabras de la persona extra. Sin embargo, eligió no responder, porque era demasiado perezoso para refutar, y simplemente consideró el ridículo de la persona extra como un peo. Lolicón es lolicón, son el amor verdadero de todos modos. Sigue tu propio camino y deja que otros digan que sigas. Jefe, ¿hay algún trabajo que pueda hacer? En ese momento, Riven, que vestía piel de conejo, se acercó a Gowan y quería encontrar trabajo. Todos están básicamente ocupados todos los días, y ella no quiere ser una olla arrocera. Uh, déjame pensarlo. Gowan miró las piernas de seda negra de Riven, sosteniendo su barbilla mientras pensaba. De hecho, cuando aceptó a Riven, simplemente vio que Riven era lamentable. Para ser honesto, en este momento no hay muchos trabajos en el restaurante que Riven pueda hacer. Sin embargo, realmente no puede dejar a Riven inactivo, de lo contrario, puede causar insatisfacción entre el resto del personal. Bueno, deja que Riven sea un guardia de seguridad. De todos modos, Riven es una mujer violenta adecuada, que es en lo que es buena. Bueno, en el futuro, seguirás a Madame Bani Sirama para ser un guardia de seguridad. Después de que Wang lo pensó, arregló decisivamente una posición para Riven. Aunque la fuerza de Riven no está a la altura, Wang no esperaba que Riven hiciera nada. Si algo sucediera, Madara y Asuma tendrían que lidiar principalmente con eso. En cuanto a Riven, solo se puede usar como jarrón y seductor. Bueno, ya veo. Riven asintió y rápidamente aceptó el puesto dispuesto por Wang. Está muy satisfecha con el trabajo de seguridad, que es una buena opción para ella. ¿Eh? ¿No es ese el señor Van? Finalmente está dispuesto a abandonar la habitación. En este momento, Cisui de repente se volvió para mirar el corredor. Se llamó la atención de todos, que también miraban hacia el pasillo. Vi a la señora Van caminar lentamente desde el pasillo hasta el salón y luego me senté en la silla sin decirle una palabra. En este momento, el rostro de Banje estaba demacrado, sus ojos estaban apagados e incluso su cabello estaba desordenado. ¿Dónde tiene todavía la arrogancia que alguna vez tuvo? Él es claramente un tipo de pies grandes que se derrota a sí mismo. Parece que el golpe mental de anoche realmente estimuló al señor Pan. Ban, señor Ban, no deberíamos ponernos tan descuidados, ¿verdad? Guoan miró al silencioso Ye, sintiéndose un poco insoportable al mirarlo directamente. ¿Cómo se convirtió la dominante Madame Madara en el fantasma que es ahora? Incluso el estilo de TM ha cambiado. Esto ya no puede ser descrito por el colapso de los escenarios humanos. Al ver a un hombre así, todos se sintieron un poco incómodos en sus corazones, más o menos. No me hables, quiero estar callado. Madame Van miró distraídamente al techo, sin intención de mover sus palillos en absoluto. Siente náuseas cuando ve la comida ahora, su estómago es como un río volcado y no tiene apetito en absoluto. Para encontrar la pareja adecuada, vomitó anoche. Al final, el objeto que el sistema arregló para él resultó ser la versión femenina de Yuma. Es un doble golpe mental y físicamente. Hizo que el señor Van sintiera un dolor insoportable y deseó poder cortarse hasta morir. Sin embargo, justo cuando Madara estaba preocupada, Asuma también llegó al salón. Buenos días, jefe. Asirama sonrió y saludó a Wu Wan, luego se sentó junto a Madame Van. Jeje, los adultos de primera generación realmente se están volviendo cada vez más hermosos. Lin se tapó la boca y se rió en secreto. Para ser honesto, el gran pilar que se convierte en mujer es realmente guapo y su apariencia es absolutamente de primera categoría. No solo todos, sino incluso Wu Ban lo cree así. Es una pena, por muy guapa que sea la columna, a los ojos de Ban también es una mierda. Porque cada vez que el señor van veía la cara del pilar, el señor van recordaba el gran pilar. Mientras piensen esa gran cara vieja y áspera, la versión actual de la suegra del Gran Pilar no será fragante en un instante. No pasó mucho tiempo para que todos terminaran su desayuno, y Rem también empujó el carrito del comedor de vuelta al vestíbulo. Vamos, es hora de irnos. Cero flores. Gowan se levantó y se preparó para correr hacia el mundo cero. Esta vez fui a Cero World para que Ram visitara a familiares, así que no había necesidad de traer demasiada gente. Pero para estar seguro, guo decidió traer algunos guardaespaldas, como el señor Ban y los demás. ban no solo tienen una gran fuerza, sino también una gran imagen. Sacarlo puede resaltar la fuerza del restaurante dimensional, y tiene muy buena cara. Sin embargo, justo cuando guo estaba a punto de irse, varios invitados salieron repentinamente del pasaje dimensional y llegaron al vestíbulo. Ellos son Thor, Vegeta y Goku. Así es, después de estos dos días de consumo, Vegeta y Goku se han convertido en miembros y pueden correr al restaurante para cenar en cualquier momento. A excepción de Tony, todos los invitados con estatus de membresía estaban allí. En cuanto a por qué Tony no vino esta noche, fue porque estaba ocupado con el incidente de Ultron hoy. La línea de tiempo del mundo Marvel ha llegado a la trama de Avengers 2. Buenos días, maestro. Tan pronto como llegó al restaurante, Thor sonrió y se acercó para sostener el brazo de Guruan. Su relación con Guruan se está volviendo cada vez más familiar ahora, y su nombre para Guoan ha cambiado de jefe a maestro. Tos, no actúes tan cariñoso, no es bueno. Guruan fingió estar tranquilo y empujó suavemente a Thor, que estaba enredado. El carácter de este estúpido aprendiz es tan heroico que Guruan no tiene nada que ver con ella. Todos los de la familia Uchiha están aquí. Hermano Asuma y Accelerator, vengan también. Déjenme ir a otro mundo. Guo dio una orden y le pidió a Kuma, Madara, Shisui, Obito, Itachi y Accelerator que se levantaran de sus sillas. Luego, Guo se enfrentó al pasaje de la dimensión y estaba a punto de irse. Maestro, ¿dónde vas a jugar? Yo también quiero ir. Thor saltó emocionado a los brazos de Guo y expresó que él también quería ir juntos. No, honestamente puedes quedarte en el restaurante para practicar la cocina para mí. Antes de que regrese, debes cocinar algo que me satisfaga. Guowan rechazó rotundamente a Thor y no tenía la intención de llevarse a Thor con él en absoluto. Manga completa. Restaurante Uchia dimensión capítulo 343. Después de rechazar a Thor, Guowan inmediatamente entró en el pasaje de la dimensión. La señora Van y los demás lo siguieron, incluido Ramrem. Eh, el maestro es realmente grosero. Thor mostró una expresión perdida y solo pudo ver a Guawan irse. Agrega más esta noche. Entra. Capítulo 356. Temprano en la mañana, en el mundo desde cero. Emilia se sentó al lado de la cama y miró el paisaje fuera de la mansión con algo de pérdida. Desde que Frieza mató a Rosual, había perdido el apoyo de la facción. Sin el apoyo de las fuerzas, ya no sería elegible para participar en la elección del rey. Amelia Carbón, ¿no estás feliz? Subaru Natsuki entró en la habitación y trató de consolar a Emilia. Así es, el actual Naiyue Subaru se ha infiltrado con éxito en la mansión. Debido a que Rosual había arreglado todo mucho antes de su muerte, contrató a un cazador para asesinar a Emilia. Fue Nayuki Subaru quien rescató a Emilia de acuerdo con la trama original y obtuvo la aprobación de Rosual para colarse en la mansión. Bueno, estoy bien. Emilia respondió superficialmente a Subaru, pero aún así se enteró. Obviamente, ella está de muy mal humor en este momento. Durante este periodo, Subaru había estado tratando de hacer feliz a Amelia con el método del 4 y 3 de mayo, pero desafortunadamente falló. En este momento, el canal dimensional apareció de repente en la habitación de la nada. Guau. ¡Wow! Esto, ¿qué es esto? Subaru se sorprendió por el agujero blanco frente a él e inconscientemente se escondió detrás de la puerta. Emilia también abrió mucho los ojos, pero no estaba demasiado sorprendida porque había visto el pasaje dimensional antes. Pronto, wang y Ran-Len salieron del pasaje dimensional y entraron en la habitación. Siguiendo a Wu Wan, estaban Madame Ban, Zhu Obito, Shizui, Weasel y Acelerator. Tan pronto como llegaron al mundo cero, Madara y Asuma fruncieron el ceño. Porque sintieron el mal aliento a lo lejos, y eran muy poderosos. Esto es normal, ya que frecer se encuentra actualmente en un frenesí de masacre, sin ocultar su energía aterradora. Madara pudo sentir la energía liberada por frecer incluso después de esta distancia. Jefe, hay algo mal en este mundo. Sentí el aura de un hombre fuerte en la distancia. Asirama palmeó a Guawan en el hombro e inmediatamente comenzó a informar sobre la situación. Conozco este olor. Es el tipo que vino al restaurante a causar problemas ayer por la mañana. Madara entrecerró los ojos y mencionó a Frieza por primera vez. Peleó contra Frecer ayer, para poder ver la energía y el aliento de Frecer. ¿Qué demonios? Guo-Wan mostró una expresión confusa y miró a la señora Van con algunas dudas. ¿El tipo que vino al restaurante a causar problemas ayer? ¿No es ese Frecer? ¿La teletransportación aleatoria del sistema anterior en realidad teletransportó a Frieza al azar al mundo cero? ¿No sería tan casual? ¿Es tan casual? Cuando guo estaba en el círculo, el sistema de repente se adelantó para responder a las dudas de Guo-Wan desde que freecer llegó a zero world ha comenzado a masacrar al cuarteto causando innumerables bajas él ha conquistado la secta de la bruja como un hermano menor intentando gobernar violentamente el mundo cero actualmente freecer es pro dragón kingdom desafiando a todas las potencias humanas y mostrando su fuerza si el anfitrión se siente culpable puede ir y llevarlo de regreso al restaurante para evitar que ocurran más víctimas después de que terminó el sonido del sistema Wan entendió todo de inmediato Hombre, resulta que Frezer ya ha cometido tantos crímenes desde World Zero. Si a Wang no le importa, Frezer no arruinaría el mundo cero. ¡No! En una actitud responsable, Wang debe traer de vuelta a Frieza. Después de todo, esto sucedió principalmente por Wang. Si Wang no hubiera dejado escapar a Frieza del restaurante antes, Zero World no habría sido así. Lord Emilia, ¿dónde está Lord Rosual? Traje al jefe para que lo visitara. Ram vio a Emilia e inmediatamente se acercó a preguntar sobre la situación. Emilia, por otro lado, miró fijamente a Wu Wang y a los demás, y se quedó en silencio en el acto. Después de reaccionar, Emilia dijo con una cara demacrada: Roswal, ha sido asesinado. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al escuchar esta oración, las pupilas de Ram se contrajeron instantáneamente. Matado, asesinado. Señor Roswal, muerto. Ram murmuró esta oración repetidamente, y toda la persona murió, y no se recuperó por un tiempo. Amelia Carbón, ¿quiénes son? Subaru dio un paso adelante con valentía, con las piernas temblando. Si Huevang y los demás no son buenos, sacrificarán sus vidas para proteger a Emilia. Probablemente vamos. ¿Eh? Ramren. Finalmente has vuelto. En ese momento, Frederica, la criada semiorca de cabello amarillo y ojos verdes, entró repentinamente en la habitación. Al escuchar la voz de Frederica, Ram recobró el sentido. Frederica. ¿Qué pasó? ¿Quién mató a Lord Rosual? Ram miró a Frederica con enojo y gruñó emocionalmente. La muerte de Rosual ha llevado a Ram a la locura, arrastrado por la ira. Cero. Entonces Frederica le explicó a Ram y comenzó a describir cómo Freecer mató a Rosual. Rem también aguzó el oído y escuchó atentamente lo que dijo Frederica. Y guban se dio la vuelta y miró el cielo fuera de la ventana. Aunque Guguan no podía sentir el aliento de Frecer, todavía se sentía incómodo. Porque desde World Zero la aterradora energía de Frecer se ha llenado por doquier. Incluso el cielo se vio afectado por la energía de Frecer y, en lugar de su azul original, se volvió lavanda. Es realmente escalofriante, ¿a cuántas personas mató ese tipo? y miró a lo lejos y no pudo evitar sentirse emocionado. Accelerator también frunce el ceño, sintiéndose muy incómodo. Mientras tanto, en el reino prodragón, Frecer se paró en la puerta de la ciudad, mirando a los caballeros frente a él con una expresión juguetona. Detrás de Frieza estaban muchos cultistas de brujas y los dos obispos del pecado del culto de brujas. Son la lujuria Regulus y la gula Batenkaitos. En la actualidad, Frezer ha desafiado a todos Zero World y ha difundido la noticia a varias regiones. Y su primer objetivo es capturar el Reino Dragón. Debido a que Dragon Kingdom es la fuerza humana más fuerte, quiere matar a los pollos para mostrárselos a los monos. Qué aterradora sensación de opresión, Hane, es simplemente un monstruo. Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión Capítulo 344. Los caballeros se pararon obedientemente frente a Freecer con miedo escrito en sus rostros. La débil energía de Freecer por sí sola fue suficiente para asustar a los caballeros y empuñar sus espadas. Este es el final. Nunca te dejaré, un demonio, entrar en el reino. En este momento, cierto caballero de cabello púrpura de repente le rugió a Freecer. Así es, este caballero de cabello púrpura es el Jurius Eucleus que cuelga a su varón Ayuki en el drama. No vayas más lejos. De lo contrario, incluso si arriesgas tu vida, te detendremos. Curiosus se paró al lado del caballero de cabello púrpura, tratando de superar el miedo en su corazón. ¿Detenerme? Oh, oh, oh eres realmente valiente. Frecer mostró una sonrisa burlona, burlándose impunemente de los caballeros frente a él. Obviamente, no se tomó en serio la amenaza de los caballeros. Creo que a los hermanos no les gusta mucho ver la trama de Valoran. Después de hoy, mañana arreglaré el restaurante dimensión para moverme y jugar en otros mundos. Capítulo 357. Detenerme. ¡Oh, oh, oh qué hombre tan valiente! Frecer se burló sarcásticamente, obviamente desdeñoso. Extendió un dedo, apuntó a los caballeros frente a él y lanzó un láser púrpura. ¿Qué? Al segundo siguiente, el láser púrpura explotó directamente en la multitud. La puerta del reino del dragón se abrió por completo y una cuarta parte de los caballeros fue aniquilada. El caballero de cabello púrpura murió instantáneamente y la sangre roja brillante salpicó el rostro de Querpsiu. Es realmente vulnerable. Con tu nivel de poder de combate, aún quieres detener a este rey? Freyzer se burló de nuevo, con alivio escrito en todo su rostro. De hecho, según el personaje anterior de Frieza, por lo general entregaba la batalla a sus subordinados y no tomaba medidas él mismo. Pero su nueva legión Frecer acababa de formarse y no quería que sus nuevos subordinados sufrieran grandes bajas. El carácter del rey es así. En circunstancias normales, sigue siendo muy bueno con sus subordinados. 8. Ocho, Ocho está enojado con la madre. Monstruo. Querxiu tocó la sangre en su rostro, temblando incontrolablemente, y estaba perdido. La fuerza de Frecer está más allá de su visión del mundo, lo que hace que la determinación en su corazón se convierta gradualmente en miedo. Finalmente sintió una profunda sensación de impotencia en su corazón. De ninguna manera, Frecer simplemente golpeó a los caballeros casualmente, y las bajas fueron grandes. Incluso si se mantuvieran firmes, no podrían detener el ataque de Frecer. Sin mencionar a Crucius, incluso el culto de la bruja temía la fuerza de Frecer. Originalmente, Regulus encontró a Frecer, solo para usarlo para trabajar gratis para el Witch Cult. Con este fin, estaba dispuesto a ceder ante Frecer por un tiempo. Pero la fuerza de Frecer ha superado con creces el presupuesto de la secta de la bruja. Si Frecer quisiera, me temo que podría destruir todo el culto de la bruja con un chasquido de sus dedos. Una existencia tan aterradora es algo que no pueden permitirse el lujo de provocar. Aunque es una pena, ya has fallado. Deja que este rey te envíe por el camino juntos. En ese momento, Frecer mostró una sonrisa juguetona y se preparó para continuar con la matanza. Entonces disparó un segundo láser, tratando de matar a Curius también. Y Crucius todavía estaba aturdido, incapaz de moverse ante la aterradora opresión provocada por Frecer. Justo en el momento crítico en que el láser estaba a punto de alcanzar a Curius, Reinard apareció repentinamente desde la distancia. Yamilow. Detente. Reinard sacó su espada de dragón y bloqueó el láser de Freecer con la hoja. En el momento en que la espada del dragón tocó el láser, Reinard voló como si lo hubiera atropellado un camión. Bien. El cuerpo de Reinard golpeó la muralla de la ciudad y su espada de dragón cayó lentamente al suelo. Después de ver esta escena, todos mostraron una expresión increíble. ¿Quién no conoce al famoso santo de la espada otian STM es el hombre más fuerte del mundo desde cero. Inesperadamente, el golpe casual de Freecer podría lanzar a reynard por los aires. ¿Eh? Puedes resistir mi energía y no morir. ¿Quién es ese humano? Freecer miró a reynard con interés, sorprendido de que el oponente pudiera resistir su ataque. Lord ofrecer. Él es Swordsain Reynard, el ser más fuerte en la capital. Regulus tartamudeó para responder a la pregunta y estaba aún más asustado por la fuerza de Freecer, por temor a que Freecer también lo aplastara. ¿O la existencia más fuerte? Freecer levantó una ceja, claramente interesado en Reynard. Eso es interesante. A nadar tú, estarías dispuesto a unirte a mi nuevo ejército de Freecer. Frecer señaló a reynard y emitió una invitación solemnemente. Después de todo, el rey es una persona muy talentosa y le gusta reclutar a sus subordinados. Mientras la otra parte sea un talento útil, intentará someter a la otra parte. ¿Unirme a tu legión? Deja de bromear, no uniré fuerzas contigo. reynard se levantó de nuevo y rechazó con decisión a Frecer. Recogió la espada del dragón del suelo y se preparó para seguir luchando. Deja que te ayude. Crusher apretó la espada en su mano y se paró al lado de Reynard. No, Lord Crucius, usted no es su oponente, solo déjeme lidiar con eso. Reynard empujó suavemente a Kursch, revelando una mirada solemne. La fuerza de frecer lo estaba poniendo bajo mucha presión, y ha pasado mucho tiempo desde que ha sido tan real como lo es ahora. Oh, oh, ya que ese es el caso, entonces este rey tiene que pedirte que abandones el escenario. Después de ser rechazado, Frezer frunció el ceño con enojo y decidió matar a Reynards. Así, comenzó una batalla de disparidad en la fuerza. Al mismo tiempo, en la mansión, Guoan y Frederica le han explicado todo a Ram. Sabiendo que Rosual fue asesinado por Frecer, la expresión de Ram estaba llena de resentimiento e ira. Jefe. Por favor, por favor, ayuda a Ram a capturar al asesino que mató a Lord Rosual. Ram lo matará con sus propias manos. Ram derramó lágrimas y abrazó el brazo de Guo Wang mientras lloraba. Si puedes ayudar a Ram a lograr este deseo, puedes hacer lo que quieras, Ram. Ram está dispuesta a hacer cualquier cosa. Ram continuó llorando, rogándole a Guo Wang con dolor. Si Guo Wang realmente puede vengarla, ella está dispuesta a dar todo para pagarle a Guo Wang, incluso su cuerpo puede dar. Incluso si sacrificara el resto de su vida, Ram no dudaría. Ram está dispuesta a seguirte para siempre. Dispuesta a hacer cualquier cosa por ti. Takara, así que ayuda a Ram. De repente, Ram se arrodilló directamente frente a Guoan. Abrazó con fuerza el muslo de Guoan y derramó lágrimas de enojo. Según la descripción de Frederica, ella no es de ninguna manera la oponente de frieza. En la actualidad, la única persona que puede ayudarla es el superjefe en sus ojos, punto Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión Capítulo 345 Neza Hermana Rem miró a Ram, quien estaba enojada y se sintió muy incómoda. Ni, Ni está emocionado, te ayudaré. En este momento, Wan estaba un poco abrumado y apoyó a Ram, tan asustado que incluso salió el dialecto. Hasta ahora, esta es la primera vez que una niña le ruega a Wan de esta manera. Wan definitivamente va a ayudar. Después de este tiempo juntos, siempre ha considerado a Ram como su familia. Además, originalmente había planeado capturar a Frieza, así que por supuesto que no rechazaría a Ram. Maestro Van, vámonos. Guo Van chasqueó los dedos, dio tiempo a todos los empleados para acelerar y luego se preparó para evacuar. Ah, puedo sentir el aliento de ese tipo, déjame liderar el camino. Madara abrió la rueda de escritura, saltó con decisión por la ventana y corrió en dirección a frecer. Vamos, chico. Obito cargaba a acelerador y también se mantenía al día con Bangle. Debido al efecto de la aceleración del tiempo, Obito corrió a una velocidad particularmente rápida, alcanzando incluso la velocidad del sonido. Sin embargo, esto hizo que el cuerpo de Obito siguiera temblando, haciendo que acelerador se sintiera mareado. Oye. ¿Qué estás haciendo? Suelta a este tío. El estómago de Accelerator se revolvió y casi vomitó. Pero no hay forma, solo aquellos que tienen un ojo de rueda pueden controlar la aceleración del tiempo. Si Obito no llevara a Accelerator, el tío no sería capaz de encontrar la dirección en absoluto. Una vez que corras, tu visión se volverá borrosa y no podrás diferenciar entre el este, el oeste, el norte y el sur. En cuanto a Guoban, él es el único que no tiene esa situación. Después de todo, el control del tiempo es su habilidad, ¿cómo podrían no ser capaz de controlar su propia habilidad? Espera aquí, volveremos cuando nos vayamos. Antes de que Guruan se fuera, instruyó especialmente a Rema a su lado. Más tarde, Guruan Wan también saltó por la ventana y siguió a la señora Van. su Shisui y él también están muy cerca. Él, ¿están realmente bien? Kai -yue Subaru miró la espalda de Guruan, Wan, dudando de la habilidad de Guruan. Incluso Emilia también mantuvo una actitud escéptica. Definitivamente está bien, porque él es el jefe de Rem. Rem dijo esas palabras con orgullo y sonrió dulcemente. Al ver esta sonrisa, Subaru quedó atónito al instante. ¿Qué dulce sonrisa es esta? ¿Qué hermosa chica como un hada? En este momento, Subaru ya estaba enamorado de Rem. Hermanos. Pidan flores. Pidan boletos. Capítulo 358. En la Puerta del Reino Prodragón, Freecer y Leotian se enfrentan en una feroz confrontación. Curioso se escondió detrás de las murallas de la ciudad para evitar ser afectado por la batalla entre los dos. El obispo del deseo y el obispo de la gula también se escondieron en la distancia, por temor a que Freecer los aplastara con un dedo. Vete al infierno. En ese momento, Freecer disparó un láser con la punta de sus dedos y apuñaló a Reynards. Pero el láser se desvió del rumbo y evitó automáticamente a Reynard. Esta es la protección de esquivar, no importa cuántos ataques de largo alcance no puedan dañar a la o Tian. Nani. Frezer miró con desconfianza a Reynard con sorpresa. Solo usa este truco para decidir el ganador. Reynard apretó la espada del dragón con fuerza y cortó con todas sus fuerzas. El corte contenía una energía de espada muy aterradora, y fue el golpe con toda la fuerza de Reynard. ¿Qué energía de espada aterradora, es esta la verdadera fuerza de Reinard. En el suelo, Regulus miró solemnemente el enorme corte, un poco preocupado. Pensó que Frecer realmente podría no ser capaz de resistir este corte. Pero lo que no esperaba era que Frecer todavía mantuviera una mirada desdeñosa y no tomara en serio el ataque de la OTIAN. Oh, 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 este nivel de ataque no es comparable al golpe casual de San goku Frecer sonrió sarcásticamente, levantó lentamente una mano y partió el corte de Reynard solo con sus dedos. ¿Cómo puede ser? Los ojos de Reynard se abrieron, incapaz de creer la escena frente a él. Atacó con todas sus fuerzas, pero Frecer lo resolvió con un dedo. Esto significa que Frecer es más fuerte que él y no es ni un poco más fuerte. No solo Reynard quedó atónito, sino que muchas secas de brujas en el suelo también quedaron atónitas. Tienen una nueva comprensión de la fuerza de Freyzer, y este producto es escandalosamente fuerte. Dado que un ataque de largo alcance no puede ayudarte, intentemos acercarnos. En ese momento, la boca de Freyzer se curvó en una sonrisa juguetona. Luego, desapareció instantáneamente en una imagen residual y apareció frente a Reynard. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, punto interrogación de cierre, exclamación de cierre, Reynard se sorprendió y no tuvo tiempo de reaccionar. Frecer aprovechó la oportunidad para estirar la palma de su mano y cavar directamente en el corazón de la otra parte. Ah. Reynard dejó escapar un grito miserable, su corazón fue atravesado y murió en el acto. Oh, oh, oh qué pena, este es el final de rechazar a este rey. Freecer instó a la energía a envolver el cuerpo de Reynard e inmediatamente quemó el cuerpo del oponente hasta convertirlo en cenizas. Mirando las cenizas en el aire, Freecer pensó que había matado con éxito al oponente. Sin embargo, Reynard no tardó en reaparecer frente a él. Así es, esta es la protección del Fénix y Reynard puede continuar después de usarlo. Se puede usar repetidamente. Mientras exista este tipo de protección, Laia Otian es inmortal. No puedo morir en absoluto. ¿Eh? Todos fueron reducidos a cenizas por este rey, pero aún pueden resucitar. Frecer estaba realmente sorprendido esta vez, era la primera vez que veía algo así. No caeré hasta vencerte. Reinard levantó su espada de dragón nuevamente, usó su protección voladora para volar hacia el cielo y cargó contra Frecer nuevamente. Es una insistencia estúpida, ¿no lo entiendes? No importa cuántas veces lo intentes con tu poder de combate, el resultado no cambiará. Frezer se rió a carcajadas ante la insistencia de Reynard y corrió hacia adelante también. Mientras tanto, no muy lejos. El aliento de ese tipo se está acercando cada vez más a nosotros, y debería estar allí pronto. Madame Van miró a lo lejos con indiferencia y se apresuró a la escena con todas sus fuerzas. Punto manga completa. Restaurante Uchia Dimensión Capítulo 346. Detrás de Madame Van están Guo Wan, Xujian, Obito, Shisui, Weasel y Accelerator. Fueron acelerados por el tiempo, y corrieron muy rápido. No les tomó mucho tiempo llegar cerca del reino dragón y vieron a Frieza y Reinart en el cielo. ¿Eh? ¿No es ese Ayaotian? Guo Wan reconoció a Reinar de un vistazo y no pudo evitar murmurar. De ninguna manera, este tipo es el verdadero hijo de World Zero, y es realmente famoso. Debido a su poder casi invencible, fue llamado Laya En cuanto a cuán fuerte es este tipo, se puede ver por el hecho de que puede jugar dos movimientos con frieza. ¿Puede la gente común luchar contra frecer? Me temo que se perderá en segundos si no es un cara a cara. Este tipo tiene más de una docena de protecciones sofisticadas y puede obtener la protección que quiera. Es solo una bofetada en la cara. Ladrón TM repugnante. Sin embargo, incluso si Laya Otian es descuidado, se estima que no es el oponente de Frieza. Debido a que su bendición estará limitada por el mundo cero, es imposible ir contra el cielo. Confiar únicamente en Laia Otian no puede atrapar a Frieza, Guo todavía tiene que confiar en sí mismo. Sin embargo, justo cuando Guruang estaba pensando en las contramedidas, de repente se topó con el obispo de la glotonería que se escondía y observaba la batalla. ¡Pai! Me duele hasta la muerte. ¿Quién es? El obispo de la gula fue derribado por Guruang y su tono era muy triste. Al descubrir que Guruang chocó con alguien, Ya y los demás también se detuvieron. ¿Quién es usted? Regulus miró a Guruang y a los demás, y retrocedió dos pasos inconscientemente. Debido a que los ojos de la rueda de escritura de Bange lo hicieron consciente del peligro, siempre sintió que no era fácil meterse con este grupo de personas. Hmph. ¿Quiénes somos nosotros para informarte? Madara miró a Regulus con frialdad, con una actitud muy hostil. Guban reconoció instantáneamente las identidades de los dos. ¿No es esta la lujuria y la glotonería en la secta de la bruja? Así es. Son estos pequeños bastardos. Como fan senior desde cero, Guguan odiaba a estas dos mierdas hasta la médula. No hace falta decir que la lujuria es absolutamente basura. No solo encarceló a cientos de bellezas como esposas, sino que también se puso en cuclillas en una zanja y no hizo caca. Aunque esto tiene algo que ver con su poder, Guguan realmente sospecha que este tipo es un eunuco. Y la glotonería, esto del oso es aún más odioso. Solo imagina que después de la segunda temporada desde cero, la mayoría de la audiencia, Lima Zhao, vio el programa con la mentalidad de admirar a Rem. Como resultado, este truco se tragó la memoria de Rem al principio, causando que Rem cayera en coma. Hasta el final de la segunda temporada, Rem no tenía muchos papeles. Y todo esto, todo el TM es culpa de esta cosa. Wan se atreve a garantizar el boleto, nadie que vea el drama de Concero, nadie quiere abofetear este bolígrafo obstinado con locura. Pensando en esto, Wan miró con disgusto a Lustan Glutonji. La atmósfera en la escena se volvió gradualmente tensa. En este momento, Accelerator de repente se acerca aturdido. De ninguna manera, este tío está tan mareado, vomita. Accelerator se agachó y escupió una bocanada de Wow. Después de subir y bajar todo el camino, Obito finalmente lo sorprendió. Sin embargo, la dirección en la que vomitó estaba dirigida al obispo Glotón que yacía en el suelo. Hermanos. ¿Quieren vencerlos? Mierda. Capítulo 359. De ninguna manera, este tío está tan mareado, vomita. Accelerator se agachó y escupió una bocanada de WoW. Después de los baches en el camino, finalmente quedó aturdido por el suelo. Sin embargo, la dirección en la que vomitó estaba dirigida al obispo glotón en el suelo. ¿Dónde estás escupiendo, niño apestoso? Es repugnante. glotón y quedó aturdido en el lugar, y Acelerator lo vomitó por todo el cuerpo en un instante. El vómito desprendía un olor desagradable, y el obispo glotón se pellizcó la nariz apresuradamente. Regulus junto a él también estaba atónito, no esperaba que sucediera una escena tan dramática pequeño diablo, ¿qué comiste esta mañana? Huele muy mal. Obito también se pellizcó la nariz y lanzó una mirada repugnante a Accelerator. Obviamente, el hermano tú también estaba lo suficientemente disgustado. Deja de parlotear. No es todo culpa tuya. Accelerator abrazó su cabeza, su estómago se sentía tan incómodo como si el río se volcara. Oye. Te estoy hablando, mocoso. No puedes oírme. En este momento, el obispo Gula levantó la cabeza, abrió la boca y dejó escapar un rugido. Pero más coincidentemente, Accelerator volvió a sentirlo, e inmediatamente vomitó la segunda ola. Vomito. Q, sí, vomita. Accelerator arrojó un gran charco de vómito de nuevo, el cual fue a parar a la boca de Visoglutonli. Realmente no quedó ni una gota, todo fue vomitado. No hay forma, después de todo, de lo grande que es realmente la boca del obispo Gula. Ah. Esto es demasiado repugnante. Guo volvió la cabeza, sin querer ver la escena frente a él en absoluto. Itachi y Shisui también giraron la cabeza y se disgustaron con el maestro Glotón. Si hubieran visto esa escena, se habrían disgustado tanto que no podrían comer durante días. Bueno. Tú, tú, tos. Visó glutón y agarró su cuello e inmediatamente abrió mucho los ojos. Debido a que estaba gritando hace un momento, todo el vómito fluyó por su garganta. Después de tragar el vómito, el obispo Gula inmediatamente se puso pálido y su expresión era tan fea como comer mierda. Cuando volvió en sí, inmediatamente se enojó. Siendo humillado sin motivo, debe matar a Accelerator para desahogar su odio. Vete al infierno. Hijo de puta. Después de tomar una decisión, viso y miró a Accelerator con saña y lanzó una carga. Al ver que el obispo Glutón se atrevió a tomar la iniciativa para encontrar fallas, el temperamento de guban también aumentó y una mueca apareció en la comisura de su boca. No puedo encontrar una razón para golpearte cuando estaba preocupado, pero tú mismo lo enviaste a la puerta. Entonces no me culpes por ser grosero. Esta TM es lo que pediste. Entonces Guroban dijo sin dudarlo. Maestro Van. Llámame. Al escuchar la orden de Guo Wan, los ojos de la señora Van se agudizaron instantáneamente. Saltó decisivamente hacia el obispo Gula y le dio una bofetada en la cara. Soplo. El obispo Glotón fue derribado por Ban Ye, e incluso los colmillos en su boca volaron. No seas ocioso, date prisa y golpéalos juntos. Guo Wan empujó a Shisu y Yobito hacia adelante, indicándoles a los dos que se dieran prisa también. Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión capítulo 347. ¿Qué? Jefe, ¿le guardas rencor a este pequeño enano? Obito miró a Gwuan con algunas dudas, preguntándose por qué Gwuan quería vencer tanto al obispo de la glotonería. No te preocupes tanto por eso, en resumen, se acabó para aplastarlo. Wan no respondió la pregunta de Obito, solo dio un paso al frente y pateó el trasero del obispo Gula para ser justos durante mucho tiempo ha querido aplastar al obispo glotón cuando Wu Wang vio la segunda temporada de 0 0 originalmente la vio con la actitud de admirar a rem como resultado rem estaba en coma porque la pluma se tragó la memoria de rem ha estado escondido en la nieve hasta el final de la segunda temporada y no hay muchas escenas en tm hizo que todos se vieran solos así que esta pluma malvada es un crimen que merece la muerte Pensando en esto, Guo Wang ya no se detiene. Se arremangó y dio un paso adelante, y en el pasado fue una bofetada en la cara. El obispo Glotonería fue golpeado hasta que su nariz se puso azul y su cara se hinchó, y su cabeza zumbaba con semillas de melón. Incluso Guo es tan divertido, ¿pueden Obito y Cisu y esconderse y mirar? Ciertamente no. Entonces todos siguieron los pasos de Guo y comenzaron a comerse al obispo con glotonería. Aparte de Itachi y Accelerator, uno de ellos estaba monitoreando a Regulus, y el otro estaba en cuclillas en el suelo para vomitar. Golpéame. Golpéame fuerte. No pararé hasta que pare. Golpéame hasta la muerte. Guoan siguió levantando los pies y pateó al obispo Glotón que yacía en el suelo, obviamente golpeando con fuerza. Él debe actuar para el cielo hoy. Dale una paliza a esta cosa repugnante para los fans de Rem. Ah. -ah. Deja de pelear. ¿Qué estás haciendo todavía? Ayúdame. El obispo Gula se acurrucó, gritando a su garganta, sin dejar de hacer un grito miserable. Frente a la locura de Guoban y Angivanye, no tenía espacio para defenderse, por lo que solo podía pedir ayuda a Regulus a su lado. Esta vez, Regulus finalmente no pudo quedarse de brazos cruzados. Si no se detiene a Guoan, el obispo de la Gula teme que no lo maten a golpes. Entonces Regulus inmediatamente activó sus poderes y se preparó para atacar a Guan. En este momento, Itachi de repente se bloqueó frente a Regulus y luego encendió el caleidoscopio. ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué son estos ojos? Regulus observó los ojos de la rueda de escritura de Itachi y todo su cuerpo temblaba de escalofríos. Desde el momento en que te encuentras con estos ojos, tu final está condenado. Itachi dijo estas palabras con indiferencia, y con decisión lanzó la ilusión. Hay arroz en los muertos. Lectura mensual. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Las pupilas de Regulus se encogieron cuando fue golpeado por Yueyue de Itachi. En el mundo de la ilusión, su cuerpo estaba atado a una cruz y estaba siendo apuñalado por Itachi. Ah. Al segundo siguiente, Regulus volvió a la realidad con una cara llena de miedo, y miró a Itachi con un ataque de nervios. Aunque solo había pasado un segundo en realidad, Itachi lo había torturado durante dos días completos en el mundo de la ilusión. Siendo torturado así, sería bueno si todavía pudiera estar de pie. Diablo. Eres un demonio. Regulus puso su cabeza entre sus manos, lloró en voz alta, se dio la vuelta y huyó desesperadamente de la escena. Estaba tan asustado que incluso se volvió incontinente y sus pantalones estaban cubiertos de manchas de orina. No hay duda de que Itachi se ha convertido en una sombra persistente en su vida. Jefe, ¿quieres perseguir? Itachi miró la espalda de Regulus y le preguntó fríamente a Gowon junto a él. No le hagas caso a ese cobarde, tenemos que ocuparnos de cosas más importantes. Gowon no tuvo tiempo de prestar atención a Regulus y se giró para mirar la batalla sobre su cabeza. En este momento, Freecer estaba golpeando a Reynard en todas las direcciones y había resucitado muchas veces. Frezer frunció el ceño, obviamente impaciente. Si tenemos que lidiar con ese tipo, probablemente no seremos suficientes. Obito dejó de golpear al obispo de la gula y se puso a pensar. Después de que Guruan y otros tuvieron una comida loca, el obispo Glotón había sido golpeado durante mucho tiempo hasta que su nariz se puso azul y su rostro se hinchó. Ahora que está completamente inconsciente, todos lo han golpeado hasta matarlo. Así es, ¿por qué no llamo a alguien más? Guwan asintió, sacó su teléfono y estaba listo para temblar. Después de vencer a Visoglutoni, se sintió mucho más cómodo y ya no quería hacerlo él mismo. Solo pídales a dos tipos grandes que vengan a golpear a Frieza, no sería bueno para él esconderse y ver el espectáculo. Hermanos, el día de hoy se atrasa un día, mañana comenzará a las 5. Capítulo 360. Desde World Zero, cerca del Dragón Kingdom. Guo Wan miró a frieza en el cielo, sacó su teléfono y estaba listo para temblar. Jefe, ¿todavía puedes llamar a alguien con tu fuerza? ¿No terminaría si solo lo derrotas? Frente al espectáculo de Guo Wan, Obito mostró una expresión de perplejidad. Al escuchar esto, guo inmediatamente se sintió avergonzado. Su fuerza es realmente fuerte, llegando incluso al reino de la invencibilidad. Pero STM está en un restaurante. Cuando salió del restaurante, era tan invencible como el huevo de un pájaro. HMPH, ¿qué sabes? Solo porque ese tipo no es digno de dejar que el jefe tome tiros muchas veces. Justo cuando Guo Wan estaba avergonzado, la señora Van abrió la boca para explicárselo a Guo Wan a tiempo. No solo conserva el rostro de Guo Wan, sino que también eleva el estilo de Guo Wan. Bueno, no está mal, sigue siendo Lord a quien me entiende. Guo Wan sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro a Ye Ban, dándole un pulgar hacia arriba. Debo decir que esta ola de lamidas del señor Van es realmente buena. Jefe, ¿por qué no me dejas jugar con él? Madara cruzó los brazos sobre el pecho, observando a Frecer por encima de su cabeza con indiferencia. Así es, quería volver a enfrentarse a Frecer y, por cierto, probar su nuevo poder. Joder. ¿Estás loco? Shisui miró a la señora Van con incredulidad, un poco confundida. ¿Estás seguro de que puedes vencerlo? Obito también bloqueó frente al señor Van a tiempo para evitar que el señor Van fuera estúpido. HMPH, no tienes que preocuparte por eso. Madame Van obstinadamente dio un paso adelante y entró directamente en el modo Six Packs. ¿Qué pasa si no puedes vencerlo? De todos modos, tiene una capacidad de autocuración casi invencible, y no tiene miedo en absoluto. Como el pináculo del mundo de Naruto, Madame Van tiene su orgullo. Lo más importante es que Madara acaba de intercambiar el linaje Saiyajin hace dos días. Es algo bueno, pero tiene un efecto secundario fatal. Como todos sabemos, cualquier persona con sangre Saiyan se convertirá en un maníaco de batalla total. Ivan ya se vio afectado por este efecto secundario. Ahora, tan pronto como Madame Madara se encuentra con un enemigo poderoso, su sangre hierve y realmente quiere competir entre sí. Bueno, entonces puedes intentarlo. Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión capítulo 348. Guo Wan asintió y decidió respetar la elección de Banje. Dado que Madara insistió en discutir con frieza, déjalo ir. De todos modos, Guo Wan tiene tiempo para controlar este complemento y puede garantizar la seguridad de la vida de Banje en cualquier momento. Ah, voy a bailar este baile muy bien. Con la aprobación de Guo Wan, la señora Madara mostró una sonrisa emocionada y controló la gravedad para volar hacia el cielo. Maldita sea, Madara es demasiado obstinado. No, tenemos que ayudarlo. Asashima miró a Madame Madame con una mirada de preocupación en su rostro, ansiosamente devastado. Oh, qué tipo tan inquieto. Obito suspiró y también controló la gravedad para seguir el ritmo de Madara. Itachi y Shisui se miraron, luego asintieron y entraron en el modo de seis caminos. Su cabello gradualmente se volvió blanco, sus ropas se convirtieron en túnicas blancas y sostenían cetros. Así es, dado que el sistema pagó salarios, estos dos hermanos compraron el poder de los seis caminos en la tienda del sistema. Entonces, no solo vanle, sino que también pueden aprovechar esta oportunidad para probar sus nuevos poderes. Oh, mi abuela Huile. Cuando tuviste el poder de los seis caminos? Asirama puso su cabeza entre sus manos y miró a Itachi y Shisui con incredulidad. La fuerza de la coautoría de todos ya es tan fuerte. Todos lo superaron, el dios del mundo ninja. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué no vas al centro comercial y lo compras? Gouan encendió un cigarrillo con calma y le recordó a la columna a su lado. Sí, sí, lo olvidé, también puedo comprarlo. Shima asintió e inmediatamente entró en el centro comercial del sistema para comprar el poder de los seis caminos. Como el antiguo dios del mundo ninja, no puede ser superado por la generación más joven como esta. De lo contrario, sería demasiado vergonzoso. Entonces el gran pilar también se convirtió en el modo de seis caminos, convirtiéndose en una diosa vestida de blanco y volando hacia el cielo. Corte, porque este tío tiene que involucrarse en tanto problema. Accelerator hizo un puchero de molestia, pero al final extendió sus alas negras y lo siguió. Después de que los empleados se fueron, Gouwon todavía se sentía un poco inseguro. Aunque Madara y los demás ya no son lo que solían ser, no son suficientes para competir con frieza. Para asegurarse de que nada salga mal, Gouwon todavía tiene que sacudir a la gente. Pensando en esto, Gouwon ingresó de inmediato al grupo de chat y comenzó con todos los antiguos clientes de Aite. Jefe Uruan, arroba todos los miembros. Escuchen atentamente, Frieza de Dragon Ball World se encuentra actualmente en un mundo diferente. Si hay algún invitado interesado, puede venir y detenerlo en cualquier momento, y abriré el canal de dimensión para tú. Después de enviar el mensaje, todos los clientes habituales recibieron la notificación de inmediato y luego sacaron sus teléfonos móviles para revisar el mensaje. Después de todo, este es el aite de Goro-Wan, y todos deben estar preocupados por eso. Tony Stark, el mundo de Dragon Ball. ¿No es ese el mundo de Goku? Thanos, Fliza. El emperador cósmico en Dragon Ball Z. Shizhi. ¿No es ese un personaje de Dragon Ball? ¿Cómo podría aparecer en otro mundo? Cero Flores. Dagu. Si Frecer está en problemas en otro mundo, será malo, es muy fuerte. Sasuke Uchiha. Ah, es realmente fuerte en el mundo de un golpe, es al menos un desastre a nivel de Dios. Los invitados rápidamente hicieron preguntas curiosas y comenzaron a discutir acaloradamente. No hay duda de que todo el mundo conoce a Frieza, debido a que los invitados tienen teléfonos móviles dimensionales. Ya han visto Dragon Ball Z en sus teléfonos móviles. Especialmente Sasuke, no solo vio Dragon Ball, sino que también hizo un puñetazo en secreto, e incluso se convirtió en un fanático de un solo golpe. God of Destruction Verus. Um, incluso Freecer es digno de ser fuerte. Ojo de Halcón Yauk. Punto punto punto. Este. Punto punto punto. Sakata Hintoki. Así es, he visto Dragon Ball Super, y frente a Verus Sama, el pequeño Freecer es solo un perro. Cabeza de perro. Dor Yashi. Arroba @Sakata Jinsei. Efectivamente, eres el mejor lamiendo. Pulgar. Kurokoshirai. Como se esperaba de ti. Gracioso. Cuando Sakata Jinsei comenzó a bromear, la atmósfera de todo el grupo de chat de repente se volvió alegre. Después de ver esta escena, Guo se quedó estupefacto. Jefe Guo todos, hablo en serio. Ese tipo ofrecer no vale la pena dejarme hacerlo yo mismo. Si alguno de ustedes está interesado, venga y salve a este pobre otro mundo. Estes. De hecho, con la habilidad del jefe, definitivamente desdeñaría dispararle a Frieza. Saitama. Entonces déjame hacerlo. Por supuesto, salvar el mundo debe ser hecho por héroes. Yuandagu. Aunque no soy un héroe, tengo la responsabilidad de Ultraman. Incluso si no es mi mundo, tengo que proteger a las personas allí, así que déjame convertirme en la luz para salvarlos. Thanos. Iré también, déjame ver la fuerza de este emperador cósmico. No mucho después, Saitama, Yuan Thanos eligieron ir a otro mundo sin dudarlo, preparándose para encontrarse con Frieza. Inmediatamente después, Uve y los dos que estaban comiendo en el restaurante también vieron la noticia, por lo que los hermanos comenzaron a codificar palabras para responder a la noticia. Kakaroto. Oh, Frecer resucitó. Y se fue a otro mundo. Vegeta. HMPH, ya que ese es el caso, déjame terminar con la vida de ese bastardo. God of Destruction Verus. Jeje, recientemente me aburrí, ¿por qué no me voy a otro mundo? Pide flores. Pide entrada. Entrar. Capítulo 361. Jefe Wuan, te daré permiso ahora. Si quieres venir a mí, solo abra el canal de dimensión y ven aquí. En el grupo de chat, Guoan cerró el teléfono después de enviar el mensaje. Después de unos segundos, apareció un canal dimensional junto a Guan. Pronto Goku, Vegeta, Thanos, Saitama, Yuan, y Verus salieron del canal dimensional y llegaron al mundo Cero. Jefe, ¿dónde está Frecer? Tan pronto como llegó a Cero World, Goku rápidamente preguntó por el paradero de Frecer. Idiota, ¿no puedes sentir el aliento de ese bastardo? Vegeta golpeó a Goku en el caneo y luego miró a Frieza. En este momento, Frecer estaba en una feroz confrontación con Reynards. Madara y los demás también están despegando constantemente, volando hacia Frieza. Es hora de terminar con esta farsa. A las 550, Frecer movió la cola con impaciencia y envió a Reinard lejos. ¿Qué? Reinard cayó del cielo y cayó pesadamente al suelo, rompiendo un pozo profundo. HMPH es realmente inútil. Madara miró a Reinhardt y luego voló lentamente hacia Freecer. Pilar, Obito, Shisui, Weasel y Phantom lo siguieron de cerca. ¿Eh? ¿Por qué tu general derrotado vino aquí? Freecer reconoció de inmediato la identidad de Banje, Después de todo, acababa de pelear con Banje ayer. Madame Van no respondió la pregunta de Freecer, pero lo miró emocionada. Freecer no tardó mucho en darse cuenta de que algo andaba mal. Debido a la fuerza de Banje, ha mejorado mucho. Y no solo están la señora y su aliento, sino también el aliento de otras personas. Así que Frecer inmediatamente miró hacia abajo y encontró a Goku y los demás en el suelo. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 349. Nani. Ese es Sango Y. No, Dios de la Destrucción. En el momento en que Frecer vio a Beerus, se horrorizó al instante. Después de todo, se puede decir que el prestigio del dios de la destrucción resuena en todo el universo, y no hay nadie que no conozca al dios de la destrucción que tenga un poco de identidad. Pero, ¿por qué Goku y Verus de repente vinieron aquí? ¿Cómo llegaron aquí? Sara, déjame bailar. Madara no le dio tiempo a frecer para pensar y corrió hacia adelante con el cetro en la mano. La técnica inmortal. La técnica del dragón de madera. Asirama se transformó en una diosa vestida de blanco y lanzó un enorme dragón de madera de la palma de su mano para atacar. Obito, Shisui y e Itachi tampoco se quedaron atrás, y todos corrieron hacia Frieza. Ante la carga de la multitud, Frezer quedó atónito, sin atreverse a contraatacar en absoluto. Debido a que estaba realmente asustado, si Madara y los demás resultaban heridos, Goku y Beerus también tomarían medidas, con este pensamiento en mente, Freecer ni siquiera se atrevió a moverse, pero Madara y los demás seguían atacando. Al mismo tiempo, en el suelo. Es increíble. Entonces, ¿ese tipo es realmente Freecer? Goku miró a Freecer con la boca abierta, su expresión muy sorprendida. Corte, porque ese bastardo parece una persona diferente. El poder de combate ha aumentado mucho. Vegeta también miró a Freecer con una expresión más sorprendida que la de Goku. Debido a que el poder de combate de frieza ha aumentado tanto, no está al mismo nivel que antes. Obviamente, no sabían sobre los cuatro meses de dura práctica de frecer. Estarían más sorprendidos si frecer se volviera dorado. Efectivamente, me hizo sentir tan emocionado, realmente quiero pelear con él. Saitama miró a frecer con interés. Después de este periodo de entrenamiento, su fuerza alcanzó el nivel máximo de Super 3, y no puede esperar para jugar contra Frezer. Bueno, Frezer se ha vuelto más fuerte. Tus empleados por sí solos no son suficientes para derrotarlo. Beerus levantó la barbilla y le recordó amablemente a Wu Wan. Desde que vio los métodos de Wu Wan, Beerus siempre ha querido hacerse amigo de Wu Wan, por eso es tan cortés con Wu Wan. Está bien, deja que Ban y los demás jueguen con ellos, y te los entregaré más tarde. Guo Wan tomó un cigarrillo y le respondió con calma a Verus. Por supuesto, sabía que Ban no era un oponente y nunca pensó que Ban y los demás ganarían. La razón por la que trajeron a Ban y los demás fue solo porque Guo Wan quería ejercitar la fuerza de Ban En el otro lado, en el cielo. Maldición, ¿por qué apareció aquí el dios de la destrucción? Está aquí para arrestarme. Frezer miró a Beerus con miedo, sintiéndose un poco incómodo por dentro. Inmortal. Landung Wanfang. En ese momento, Madara arrojó un láser de su boca y apuñaló a Frezer. Itachi, Obito y Shisui también usaron juntos la técnica de escape Jin Yan e hicieron todo lo posible para atacar a Frieza. Frente al ataque del chico espíritu de Uchiha, Frezer finalmente se enojó. A los ojos de Frecer, Madara y los demás son seres parecidos a hormigas. Como emperador del universo, las hormigas lo ofendieron repetidamente, lo que lo enojó mucho. Entonces Frecer estalló directamente con toda su energía, arrasando con el cuarteto. HMM. Bien, fluctuaciones de energía tan fuertes. Itachi y Shisui quedaron instantáneamente impresionados por la aterradora energía de Frecer y aterrizaron en el suelo. Vete al infierno. Freecer aprovechó la victoria para continuar con el ataque, desapareciendo en una imagen residual y apareciendo frente a Obito. Directamente lanzó su puño y golpeó la cabeza de Obito. Si lo golpearan con este golpe, Obito definitivamente moriría en el acto. Es inútil. En el momento crítico, Obito salió resueltamente del modo Six Paths y luego encendió el desenfoque. Luego, el puño de Freecer atravesó la cabeza de Obito y golpeó el aire. Nani. Los ojos de Frecer se abrieron con incredulidad. Obito no le dio tiempo a Frecer para reaccionar, por lo que pateó a Frieza. No subestimes el poder de su patada, es más que suficiente para volar un edificio. Es una pena que tal ataque simplemente no sea suficiente para infligir daño a Frieza. Corten, qué montón de hormigas molestas. Después de recibir una patada en el aire, Frecer se sintió humillado. Así que Frecer cargó de nuevo, esta vez cambiando su objetivo a Madara. No cree que todos tengan la extraña habilidad de óbito. HMPH, Shenluo Tianzen. Madame Madara miró a Frieza frente a él e inmediatamente lanzó la expedición celestial Shinra. Pero Frecer rompió fácilmente la repulsión de Shinra Tianzen y agitó su cola hacia Madara. Motor. abuleche, Peligroso. Justo a tiempo, Shima de repente voló y bloqueó frente a Madame Van. Entonces, la cola de frecer instantáneamente golpeó la frente del gran pilar. Soplo. Una gran bocanada de sangre brotó entre los pilares, y su pecho se estrelló contra la cara de Madara. Al ver a Asuma herido, las pupilas de Madara se encogieron de repente. Incluso si hay un modo de seis vías para salvar vidas, ser atraído por la cabeza es una lesión fatal. Ahora que la frente de Zujian ha sido severamente dañada, me temo que será menos afortunado. Escuché que quieres que Banje se convierta en un padre muerto, y Sayakin. Capítulo 362: Ash Lama. En el cielo, la señora Madara levantó los pilares que vomitaron sangre. La sangre entre los pilares de repente salpicó el rostro de Madame Van, lo que hizo que sus pupilas se encogieran. Después de ver esta escena, Guoan se sorprendió al instante. Estaba hablando con los invitados hace un momento y se olvidó de prestar atención a la señora y su situación. Es ahora, puedes hacer un movimiento. Cuando volvió en sí, Wu Wang inmediatamente ordenó a todos que lo hicieran. Ah, déjamelo a mí. Saitama saltó de la emoción y saltó en el aire. No podía esperar para enfrentarse a Frecer. Vamos a encontrarlo, Vegeta. HMPH, debo matar a ese bastardo hoy. Conkbe y los dos volaron por los aires al mismo tiempo, en dirección a frecer. Yuan Dagu se convierte en luz y se encarna en Tiga. Manga completa. Uchia Dimensión Restaurant Capítulo 350. Thanos también activó la gema espacial para que desapareciera en su lugar, manteniéndose al día con todos. Obviamente, todos están deseando jugar a frecer. Solo Verus era lento y no tomaba a frecer en serio. No pasó mucho tiempo para que todos vinieran a frecer, y hubo una explosión de puñetazos y patadas. Frecer fue golpeado por dos veinte personas de Kongi Bay, su nariz estaba magullada y su cara estaba hinchada, y no tenía poder para defenderse. Al mismo tiempo, del lado de Madame Van, ¿idiota, quién te pidió que me salvaras? No necesito tu ayuda para nada. La señora Van tomó a Asilama como si fuera un abrazo de princesa, con una expresión muy ansiosa. Debido a que la cabeza de Asirama ha sido severamente dañada, ni siquiera el poder de los seis caminos puede reparar esta herida. No hay duda de que Asirama está muerto. Sin embargo, esta es solo la opinión de Madara. De hecho, Asima ha gastado puntos en secreto para curar sus heridas. Fingió parecer que se estaba muriendo ahora y el propósito era molestar a Banjee. Quien hizo que el señor Van siempre la golpeara y la intimidara entre semana, por lo que quería fingir estar muerta para vengarse del señor Van. Estarás bien, motor. En ese momento, Asuma extendió su mano para tocar el rostro de Madame Madara, sus ojos llenos de ternura. Frente a las caricias entre los pilares, el rostro de la señora Madara era feo. No miro el hecho de que al señor Van siempre le desagrada la columna, pero en realidad se toma muy en serio la gran columna. Ha estado peleando con Dazuzi durante tantos años y se emociona solo con pelear. Mada, hay un secreto que he estado guardando en mi corazón durante mucho tiempo, de hecho, siempre me has gustado mucho. Mientras fingía estar muerta, Asuma le confesó cariñosamente a Madame Madara. En este momento, sus habilidades de actuación pueden llamarse una estrella de cine, lo que convence a Bandle. Ash Ashlama, ¿tú? Al escuchar la confesión de Asima, las pupilas de Madara de repente se contrajeron bruscamente. Para ser confesado por mi buen hermano, este tipo de cosas es simplemente repugnante. Aunque Asuma se ha convertido en mujer, Madara no puede aceptarlo. Pero el gran pilar está a punto de morir ahora, por lo que no dijo una palabra y se quedó en silencio. Al ver la expresión triste de Madame Madara, Asuma casi no pudo evitar reírse, pero finalmente se contuvo. Efectivamente, sabía que la señora Van se preocupaba por ella. Tienes que vivir una buena vida, adiós, mamá. En ese momento, Asuma se despidió débilmente de Madara y luego cerró los ojos. Su actuación como el rey del cine engañó a Madame Madara por un momento, y ella realmente pensó que Asuma estaba muerto. Entonces Madame Van ya no pudo contener su dolor, y su corazón instantáneamente encendió una ira sin fin. Esos buenos recuerdos con los grandes pilares se derramaron en el cerebro de Madara. ¡Ah! Ash Lama. De repente, Banje comenzó a gritar el nombre de Banje a todo pulmón. Puso los ojos en blanco al instante, y el chakra en su cuerpo se disparó salvajemente. En el siguiente segundo, Madara perdió la cabeza y su cabello comenzó a erizarse. Su cabello, largo hasta la cintura, se levantó gradualmente por encima de su cabeza, y el chakra en su cuerpo también se volvió verde. El aterrador chakra barrió el cielo y se volvió incontrolable. Al mismo tiempo, del lado de frecer. ¿Sí? Goku despegó y pateó a frecer directamente al aire. Significado profundo: golpes ordinarios continuos. Saitama lanzó algunos golpes y golpeó exactamente a frecer en la cabeza. Maldito San Goku. Llamó a tanta gente. ¡Qué despreciable! Frecer se apresuró a retroceder y rugió enojado. HMPH, un bastardo insidioso y astuto como tú está tan avergonzado de llamar despreciables a los demás. Vegeta se cruzó de brazos y miró a Frecer con desdén. En ese momento, Beerus también voló gradualmente en el aire y apareció frente a Frecer. C, ¡Sí, Beerus. En el momento en que Frecer vio a Beerus, inmediatamente se congeló. ¿Eh? ¿Cómo te atreves a llamarme por mi nombre de pila? Frecer, ¿eres valiente? Beerus mostró una extraña sonrisa y miró fijamente a Frecer. ¡No! Beerus ama, ¿también está aquí para detenerme? Frecer inconscientemente tragó y preguntó con cautela. Jeje, por supuesto, ¿quién te hizo meterte con gente con la que no deberías meterte? Beerus se rascó las orejas y dio la respuesta. Al escuchar esto, el corazón de Frecer instantáneamente se volvió sombrío. Si incluso Verus venía a vencerlo, entonces no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. En ese caso, también podría pelear con todos. Pensando en esto, Frecer inmediatamente comenzó a condensar la energía en su cuerpo, preparándose para evolucionar a Golden Frecer. Sin embargo, en este momento, una onda de chakra aterradora vino repentinamente desde la distancia, atrayendo la atención de todos. ¿Y bien? ¿Qué está pasando? Thanos y Tiga abrieron mucho los ojos y miraron la fuente de chakra. ¿Qué pasó? Goku y Vegeta también giraron la cabeza y miraron en dirección a Madara. En este momento, la señora Van puso los ojos en blanco y perdió la cabeza. Su chakra verde todavía se estaba disparando y no podía controlar su chakra en absoluto. Desde el ascenso vertiginoso hasta ahora, su fuerza ya ha sufrido cambios trascendentales, y es tan poderosa que es indignante. Entonces, ¿qué pasó con ese tipo? Vegeta miró a Madame Madame, sus ojos llenos de incredulidad. Porque la fuerza que estalló Bange en realidad ha superado su poder de combate normal. No solo Vegeta, sino que todos también estaban confundidos, e incluso atrajeron la atención de Verus. Pero todos han descubierto una cosa: esa es la forma actual de Madame Van, porque TM es un poco como un Super Saiyan. Motor. Tú, cálmate. En realidad, estoy bien. Estoy fingiendo. En ese momento, Asuma finalmente dejó de actuar. Abrió los ojos y le dio unas palmaditas a Madame Madame en el hombro con pánico, asustada por el aterrador chakra que estalló Madame Madame. Pero Madara ya había perdido la cabeza, ignorando por completo a Sima a su lado, y centró su atención en frecer. Así es, Madara en este momento se ha convertido en un estado Super Saiyan, y no es un Super Saiyan ordinario. El superjuego de Banja es un superjuego del mismo nivel que Broly. El legendario Super Saiyajin. El cabello de Chuan Chao de Ban Ye no cambiará de color, pero chakra cambiará de color. No se preocupe, la configuración de fuerza no será demasiado increíble. Capítulo 363. A. Ah. Ash Lama. En el cielo, el cabello de Madara se erizó y el chakra se volvió verde. Puso los ojos en blanco, el chakra en su cuerpo se disparaba salvajemente. El chakra violento sorprendió a todos. Manga completa. Restaurante Uchia dimensión Capítulo 351 No es exagerado decir que la fuerza actual de Banje incluso supera el poder de combate normal de Wukong. Está bien, un chakra horrible. Obito tragó saliva y se asustó por el chakra que estalló Malara. Aiz, ese tipo. La frente de acelerador goteaba sudor frío, y también estaba sorprendido. Maldita sea. ¿No es esto una super competencia de TM? Incluso Hugo Van mostró una mirada increíble y miró a la señora Van con sorpresa. Así es, en este momento, el señor Van se ha convertido en, lamiendo a Saiz y en el papá muerto, llenando los dientes de oro. Ma, Ma, cálmate. En realidad, estoy bien. Solo fingí eso. Asirama sacudió los hombros de la señora vigorosamente, tratando de despertar a la señora, con una expresión de miedo en su rostro. A decir verdad, la apariencia de Banje es realmente terrible. Incluso el gran pilar estaba asustado. Si ella supiera que las cosas se desarrollarían hasta este punto, simplemente dejaría de actuar para engañar a Lorban. Ah. Madara de repente se alejó del pilar frente a él y gritó hacia el cielo. Estas son las secuelas de convertirse en superhéroe, y todo el mundo lo sabe. Todos los que se convierten en Chuan Chao no pueden evitar aullar. No mucho después, Madara salió volando como una bala de cañón y apareció frente a Frecer en un instante. Nani. Frezer miró a Madara frente a él, con los ojos muy abiertos. Porque la forma actual de Banje no es un Super Saiyan. Excepto por el color del cabello que no ha cambiado, Banje ahora tiene casi todas las características de Chao Sai. Esto puede confundir a Frieza. Él recuerda que Madame Ban claramente no es un Saiyajin. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Madara levantó el cetro en su mano y lo golpeó. A. B. Muere, muere, muere. Muere, muere. Madara cubrió la superficie del cetro con chakra verde y atrapar a Frieza fue genial. Puaj. Frecer estaba mareado por haber sido golpeado por el cetro, y un rastro de sangre fluía de la comisura de su boca. Trató de contraatacar, pero Madara lo suprimió, incapaz de moverse en absoluto. Akana. ¿Imposible ese tipo se ha vuelto tan fuerte? Vegeta miró a Madame Madara con una expresión desconcertada, sintiéndose muy increíble. En solo un breve momento, la fuerza de la señora van ha aumentado tanto. ¿Me estás tomando el pelo? No solo Vegeta, sino también Thanos, Saitama y Tiga también quedaron atónitos. Muerte, a ina Es increíble, él puede reprimir a frecer. Un con grito sorprendido, su expresión parecía particularmente perpleja. No entendía por qué el poder de combate de Madame Madara se había disparado tanto. Sin embargo, lo que desconcierta más a Wukong es la apariencia de Banye, ¿se parece un poco a su estado de supercompetencia? ¿Eh? Es interesante. Beerus levantó la barbilla y observó a Madara con interés. Aunque Banye parece una supercarrera, Beerus no cree que Banye esté en un estado de supercarrera. Después de todo, ya no es del mundo de Dragon Ball, tal vez esto sea solo una coincidencia. ¡Ay! ¡Hora hora hora! En ese momento, Madame Madara usó una tijera mortal para sujetar el cuello de Frecer. Luego levantó su cetro y continuó golpeando a Frecer en el cráneo. Después de la violenta golpiza de Madara, la nariz y la cara de Frecer estaban magulladas y la sangre fluía de las comisuras de su boca. Como el digno emperador del universo, fue tan humillado por otros, esto es simplemente insoportable. Ohle. El camino de barro de Hyuxi -si está enojado. Menos complaciente. De repente, Frecer estalló con Ki en todo su cuerpo y evolucionó directamente a un modo dorado. Madara fue arrastrado por el estallido de aire de Frecer, y todo su cuerpo cayó rápidamente. Aunque se dice que la fuerza de Super Bange es muy fuerte, ha superado el estado normal de Wukong. Pero a lo sumo, es de nivel super 1, que simplemente no es rival para Golden Frieza. Tú, atrevido mono apestoso. ¿Cómo te atreves a atacar a este rey? Frezer miró a Madara con los ojos inyectados en sangre y lo persiguió. Juró que rompería absolutamente su cadáver en decenas de miles de pedazos. Tu oponente somos nosotros. Matar, golpe serio. En un momento crítico, Thanos y Saitama se pararon frente a Madara al mismo tiempo, y los dos lanzaron un puñetazo a Frieza al mismo tiempo. Sal de aquí. Frecer ya había sido golpeado a toda prisa, e inmediatamente lanzó su cola hacia los dos. Cuando el puño de Saitama golpeó la cola de Frezer, el rey demonio calvo inmediatamente frunció el ceño. Su puño de repente sintió un dolor intenso y su falange casi se rompió en el acto. Thanos también estaba muy incómodo, su Infinity Gauntlet incluso fue arrancado por la cola de Freecer. Obviamente, ninguno de ellos es el oponente de Golden Freecer. jum ¡Ja! Después de ver esto, Tiga rápidamente se puso roja y luego voló para apoyar. Sus pies del tamaño de un camión patearon directamente a Con Bey y los dos tampoco estaban ociosos, sus hermanos entraron en el estado súper azul al mismo tiempo e inmediatamente fueron a apoyar. Guau. Wow. Al segundo siguiente, Frezer fue atacado por todo su cuerpo. Todos dieron puñetazos en la carne, y cuando Frezer fue atrapado, fue un desastre, y Frezer estaba llorando y aullando de dolor. Por supuesto, la mayor parte del dolor provino del ataque de Kongwei. No le tomó mucho tiempo ser golpeado por todos, y abandonó el modo dorado. HMPH, Frezer, tu hora de morir ha llegado. Vegeta se burló dos veces, como si se burlara de Frecer. No pienses en resucitar esta vez, mi energía destructiva destruirá todo sobre ti, ya sea en cuerpo o alma. Beerus condensó una bola de energía oscura en su palma, lista para acabar con la vida de Frecer. Mirando la bola de energía destructiva frente a él, Frecer se estremeció y finalmente sintió miedo. Si fuera golpeado por el movimiento de Beerus, probablemente estaría muerto, e incluso su alma sería aniquilada. Después de ver esta escena, Guo inmediatamente chasqueó los dedos e hizo una pausa en el tiempo de frecer. Lily HMM. Esto, esto es... Los ojos de frecer se agrandaron y comenzó a caer del aire al suelo. Después de estar suspendido por un periodo de tiempo, ya no podía usar el ki en su cuerpo y no podía seguir volando. Al ver el disparo de Guo Wang, Beerus inmediatamente guardó su energía destructiva. Aunque no podía entender por qué Gouwan quería salvar a Frieza, no se atrevió a interferir en la decisión de Gouwan. Después de unos segundos, Freecer cayó al suelo y cayó a los pies de Gouwan. No puedes morir ahora, solo regresa conmigo y acepta el castigo. Wan apagó la colilla y miró a Freecer con una sonrisa. Sí, recuperó a Freecer, no solo por Ram. Debido a que Freecer hirió a Madara, rompió las reglas del restaurante entonces el sistema acaba de enviar una tarea a Guam, pidiéndole a guvan que lleve a frieza de regreso al restaurante para aceptar el castigo Nobel crack le trae esta novela si la está escuchando en otro canal con esta marca significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo manga completa restaurante Uchi dimensión capítulo 352 me mudaré mañana y quiero que el protagonista vaya a la heroína transeúnte qué piensan ustedes copiar Capítulo 364. Obviamente vuelve conmigo y acepta el castigo. Guowan puso sus manos detrás de su espalda y miró a Frecer con una sonrisa maliciosa. Ahora Frecer ha sido suspendido por Guowan y su cuerpo no puede moverse. Sin embargo, Guowan solo detuvo el cuerpo del otro, no la mente del otro. Entonces, Frecer todavía está muy despierto en este momento. Pai. 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 En este momento, Ban Ye de repente se apresuró, tratando de atacar a Guo En el estado de Chuan Chao, la señora Ban ha perdido la cabeza y su estado mental es muy inestable. Cuando Guo vio esto, chasqueó los dedos de inmediato y también detuvo el tiempo de Ban Ye. Después de eso, Madame Madara se congeló en su lugar, incapaz de moverse como Frecer. Deténlo ahora. Obito rápidamente agarró la muñeca de Madame Madame y lo controló con firmeza. Este chakra verde da miedo, horrible. Cisui también se apresuró a ayudar, abrazando la cintura del Orban. Después de convertirse en Chuan Chao, los músculos de Madara crecieron tanto que casi rompe su armadura. Oye. Motor, ¿estás bien? Asuma aterrizó desde el cielo, sacudiendo vigorosamente los hombros de Madara. Pero Madame Van todavía puso los ojos en blanco y no recuperó sus sentidos en absoluto. Después de unos segundos, Beerus, Goku, Vegeta, Saitama, Thanos y Tiga también aterrizaron lentamente en el suelo. Jefe, ¿por qué no matamos a este bastardo? Vegeta mostró una mirada feroz, deseando matar a Frieza de un solo tiro. No, todavía es útil para mí mantenerlo. Guban negó con la cabeza y no estuvo de acuerdo con la propuesta de Vegeta. Va a llevar a Frieza de vuelta al restaurante para que lo castiguen. Y también le prometió a Ran que recuperaría a frecer con vida. Ya que las cosas están resueltas, entonces me iré. Es hora de las ofertas especiales del supermercado pronto, así que tengo que darme prisa y comprarlas. Saitama sacó su teléfono móvil y abrió el canal dimensional, listo para regresar al mundo de un golpe. Bueno, es un trabajo duro, te cocinaré algunos platos nuevos para recompensarte por la noche. Guoan palmeó a Saitama en el hombro y se despidió de todos con una sonrisa. ¡Oh! ¿Comida nueva? Suena bien. Beerus se lamió los labios y no podía esperar para probarlo. Incluidos Goku y Vegeta también tragaron. Como amantes de la comida, no pudieron resistir la tentación de cocinar de Guruan. Entonces regresaremos, nos vemos esta noche, jefe. Yuan Dagu lanzó su transformación, se dio la vuelta y entró en el pasaje de la dimensión, y regresó al mundo de Ultraman. Ahora que Frieza ha terminado, la misión de todos ha terminado, es hora de volver. Entonces todos también entraron al canal dimensional y regresaron a sus respectivos mundos. Después de que los invitados se fueron, Wan miró a Frecer. Ahora, mientras recoja a Ramren de la mansión nuevamente, puede regresar al restaurante sin problemas. Mada, ¿qué te pasa? No me asustes. En ese momento, Asuma acarició el rostro de Banje, tratando de calmar las emociones de Banje. Tenía mucho miedo de que el señor Ban cometiera un error y tenía prisa. Después de la pacificación de los pilares, sucedió algo milagroso muy rápidamente. El cabello de Madame Ban no tardó mucho en volver lentamente a la normalidad y ya no puso los ojos en blanco. Joder, ¿estás bromeando? Después de ver esta escena, Guo se quedó atónito de inmediato. Sabes, esa es la señora Bancha en el estado de Chuan Chao. Unas pocas palabras de consuelo pronunciadas por Asilama, ¿podrían realmente hacer que Madame Van reprimiera por la fuerza su estado súper trascendente? Demasiado TM escandaloso. Efectivamente, el señor Van todavía valora mucho la columna. Cuando Madame Van volvió a la normalidad, Guo Van volvió a chasquear los dedos, cancelando la pausa de tiempo para Madame Van. Ja, Ashlama, sigues vivo. Madara miró a los pilares aturdido, con una expresión muy perpleja. Así es. Después de convertirse en Chuan Chao, Madame Madara fue cortada y no recordaba lo que sucedió en el medio. Solo sabía que antes de perder el conocimiento, lo que vio fue la trágica muerte de Asima. Mada, finalmente estás sobria. Estoy tan preocupada por ti. Asima descubrió que Madame Van volvía a la normalidad y saltó a los brazos de Madara con entusiasmo, con los ojos rosados. Estaba realmente asustada por Madame Van en este momento, y casi pensó que Madame Van se convertiría en un monstruo a partir de ahora. Oye! ¿Tú, qué estás haciendo? Después de ser abrazada por Asilama, la señora Van estaba un poco abrumada y rápidamente quiso alejarlo. Pero el gran pilar se acerraba a Madame Madara, y no tenía la intención de soltarlo en absoluto. Debido a que estaba abrazando demasiado fuerte, sus dos enormes albóndigas se acerraban al cuello de Madame Zara. Hizo que el anciano se sonrojara y se sintiera un poco avergonzado. Si fuera la columna anterior, estaría bien, después de todo, todos eran hombres. Pero ahora, el gran pilar se ha convertido en una mujer. Esto hará que Mr. Spock sea genial. Oye, es muy cercano, sabía que tenían una relación inusual. Shisui se rió dos veces y comenzó a cotillear con Itachi y Obito. Sí, yo también lo creo. Te digo, tal vez ya han dormido a sus espaldas. Obito mostró una sonrisa mezquina y también comenzó a burlarse de Madame Evan. Después de tal alboroto entre las columnas, la relación entre los dos saltó al río amarillo y no se puede borrar. No solo todos, sino que Uvogin también lo pensó. Solo fingió estar muerto, pero Madara se convirtió en una super raza cuando fue estimulado. A través de esto, no es difícil ver que la relación entre los dos definitivamente no es tan simple. Idiota Ash Lama, me da suficiente tiempo. Al escuchar las burlas de todos, Bamja instantáneamente se sintió avergonzado y su viejo rostro se puso aún más rojo. Inmediatamente apartó los pilares y casi lo asfixiaron las dos grandes albóndigas. Oh, Madara es realmente cruel. Asirama suspiró y miró a Madame Madame con resentimiento. Su mirada furtiva es particularmente encantadora y se ve muy atractiva. Madame Van tragó inconscientemente su saliva, sintiéndose muy insatisfactoria. De ninguna manera, dado que Asuma se ha convertido en una belleza, ya no puede considerar a Asuma como el anciano que solía ser. Aunque Madara no quería admitirlo, la apariencia actual de Asima realmente lo hizo sentir un poco conmovido. Está bien, no hagas problemas, deberíamos irnos. Wan les dio tiempo a todos para acelerar, se dio la vuelta y corrió hacia la mansión, lejos del reino dragón. Al ver a Wan irse, Obito inmediatamente tomó acelerador y lo siguió de cerca. Itachi y Shisui también arrastraron a Frieza y se giraron para seguirlos. Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión capítulo 353. HMPH, no puedes abrazarme casualmente en el futuro. Madame Spop se sonrojó y dejó escapar una voz fría, luego salió corriendo. Si continuaba con Akushima, me temo que se volvería aún más extraño. Che, ¿no somos buenos hermanos? No moriremos si nos abrazamos. Asirama levantó la boca con algo de resentimiento y también siguió el ritmo de Madame Madara. A sus ojos, ¿no es normal abrazar este tipo de cosas? No importa en absoluto. Está claro que Asuma aún no tiene timidez como mujer, ni es consciente de su propio encanto. Nunca hubiera imaginado el tipo de impacto que sus pequeñas acciones podrían tener en Madame. Después de que todos se fueron, Reynard sostuvo la espada del dragón y salió lentamente del pozo. Es increíble, no esperaba que hubiera gente tan poderosa en este mundo. Laya Otian se limpió la sangre de la comisura de la boca y murmuró para sí mismo. Se escondió en un pozo profundo hace un momento y fue testigo de todo el proceso de derrota de Frieza. La fuerza que todos mostraron lo había conmocionado profundamente. En el pasado, pensó que era lo suficientemente poderoso. Después de ver la fuerza de todos, se dio cuenta de que era un perro. Si existe la posibilidad de conocer a Guawang y a otros la próxima vez, definitivamente encontrará la oportunidad de hacerse amigo. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 365. En la mansión, Ram estaba de pie en el balcón, con el rostro lleno de ira. Rem se acercó y siguió consolando a Ram. Ese señor, ¿realmente puedes ganar? Emilia se agarró el pecho y miró el paisaje fuera de la ventana con expresión preocupada. Subaru Nayuki no dijo una palabra y se quedó en silencio al lado de Emilia. No mucho después, Wan y los demás finalmente llegaron a la mansión y saltaron a la habitación. Uk. Tú, definitivamente quieres aprovechar esta oportunidad para vengarte de este tío, ¿verdad? Accelerator se inclina hacia la ventana y una vez más queda aturdido por el suelo. Simplemente sospechaba que Obito era una venganza maliciosa, de lo contrario, ¿por qué Obito sería tan despiadado? Jefe. ¿Dónde está ese bastardo? Al ver venir a Wowan, Ram inmediatamente dio un paso adelante y le preguntó a Wowan con los ojos inyectados en sangre. Está aquí. Itachi se acercó con una mirada sombría y arrojó a Frieza al suelo. En este momento, Frezer ya estaba cubierto de moretones y moretones y se veía muy avergonzado. Después de ver esta escena, Emilia se tapó la boca y quedó extremadamente sorprendida. Había visto el aviso de búsqueda emitido por la capital antes, así que sabía cómo era Freecer. Se dice que Freecer es muy poderoso y puede destruir un reino de un solo golpe. Una existencia tan poderosa en realidad fue golpeada en esta forma por Guruwan y los demás. Qué fuerte es One! Fuiste tú quien mató a Lord Rosual y Ram quiere que pagues por ello. En ese momento, Ram movilizó el poder mágico de todo su cuerpo y lanzó un huracán para atacar a Freecer. Es una pena que su daño de ataque no sea alto y no pueda romper la defensa de Frieza en absoluto. Pero a Ram no le importó tanto, soltó el huracán desesperadamente y siguió atacando desesperadamente. Necesita desahogar su resentimiento interior, así como su ira. Bien, una chica terrible. Subaru inconscientemente dio dos pasos hacia atrás, sorprendido por la ferocidad de Ram. ¿Tienes miedo a este nivel? Habrá cosas más aterradoras esperándote en el futuro. Wan tomó un cigarrillo y le lanzó una sonrisa significativa a Subaru. Para ser honesto, guban en realidad no odiaba a Subaru. Aunque la actuación de Subaru en el fandrama es muy frustrante, también es excusable. Si fuera alguien más, podría ser peor que Subaru. Después de todo, el dolor de la muerte no puede ser soportado por todos, y el espíritu de ser valiente y no temer a la muerte es aún más difícil. Lo que Guruan realmente odiaba era la fascinación de Subaru. Así es, Guban es el viejo estándar doble. Se preocupa por sí mismo, pero no soporta el cuidado de los demás. Pero todo el mundo es un doble rasero, ¿no es así? ¿Eh? ¿Qué es aún más aterrador? ¿Qué quieres decir? En ese momento, Subaru miró a Guban con recelo, sin entender en absoluto lo que Guruan quería decir. Jeje, no te preocupes, lo sabrás tarde o temprano. Guoban mostró una sonrisa misteriosa y no respondió la pregunta de Subaru. Esto confunde a Subaru y se siente inexplicable. Vete al infierno. Por otro lado, Ram seguía atacando desesperadamente a Frecer. Cuando el poder mágico de su cuerpo se agotó, tomó el cuchillo de fruta y corrió a apuñalarlo. Cuando el cuchillo se rompió, golpeó con el puño. El puño rompió la piel y ella le dio un cabezazo. Para vengarse, probó varios métodos. Desafortunadamente, la defensa de Frecer es demasiado fuerte. Ram hizo todo lo que estuvo a su alcance, no solo no lastimó a Frecer, sino que se lastimó a sí misma. A pesar de esto, Wu Wang no lo detuvo. Porque Ram realmente necesita desahogar sus emociones en este momento. Si no lo dejas ir, definitivamente tendrás problemas en el futuro. Ajá. Después de mucho tiempo, Ram cayó de rodillas y miró a Frecer jadeando. Después de luchar durante tanto tiempo, finalmente se calmó un poco. Hermana, ¿estás bien? Rem caminó al lado de Ram y sostuvo la mano de Ram muy angustiada. Después del ataque autoinfligido de Ram, la superficie de su puño ya estaba destrozada. Está bien, es hora de que regresemos. Y llévate a ese tipo. Guoan chasqueó los dedos, abrió con decisión el canal dimensional y entró. Itachi recogió a Frecer y siguió su ejemplo, seguido por los demás. Señor Emilia, durante nuestra ausencia, por favor cuídese. Rem se inclinó ante Emilia y luego ayudó a Rama a entrar en el pasaje dimensional. Cuando todos se fueron, la catarsis dimensional desapareció en la habitación de la nada. Amor, Amelia Carbón, ¿quiénes son? Subaru quedó atónito por un tiempo, y no volvió a sus sentidos por mucho tiempo. Yo tampoco lo sé, pero el jefe no parece ser un mal tipo. Emilia se desplomó a un lado de la cama, sus ojos un poco solitarios. Ahora que Rosual está muerta, ¿cómo debería ir en el futuro? Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 354. Al mismo tiempo, en el vestíbulo del vigésimo piso del restaurante. Mikoto estaba sentada en la silla, su rostro lleno de infelicidad y se veía triste. Onesa, ¿sigues triste? Kuroko miró a Mikoto un poco angustiada, preocupada por Mikoto. Aunque después de las enseñanzas de Guruwan, ya no piensa en Mikoto. Cero flores, pero la mirada triste de Mikoto aún la hacía sentir mal. Oh, piénsalo. Un hombre fuerte como un hermano pequeño definitivamente será más que una mujer en el futuro. Ari come un helado mientras le enseña a Mikoto. Hermana Mikoto, escucha el consejo de mi hermana si sigues aferrándote a este asunto probablemente despertarás el resentimiento de tu hermano menor si él ya no te quiere no perderías mucho dinero ari continuó sirviendo sopa de pollo para el alma de mikoto tratando de guiar los pensamientos de mikoto tanto como fuera posible eh no no me quieres él me querrá mikoto frunció el ceño y comenzó a pensar seriamente en las palabras de ari si Guo realmente no la quisiera, definitivamente sufriría más de lo que está ahora. Después de todo, ella realmente ama a Guo Wan. Pensando en esto, Mikoto suspiró con impotencia. No tuvo más remedio que hacer concesiones y perdonar a Guo esta vez. Cero. Justo cuando Mikoto pensaba eso, la voz de Guo acaba de llegar. Regresé. Guo salió del pasaje de la dimensión y llegó al salón con una sonrisa. Madara y los demás también regresaron al restaurante uno tras otro, y luego arrojaron a Frieza al suelo. ¡Guau! Al ver a Guoban, Nedo Uzi voló inmediatamente. ¿Qué? ¿Tienes hambre otra vez? Guowan recogió a Nedo y la hizo feliz como a una niña. Maestro, gracias por su ayuda hoy. A partir de hoy, Ram será su sirvienta exclusiva. En este momento, Ram caminó solemnemente frente a Guoban, luego se inclinó e hizo una reverencia. En este momento, su nombre para Guo ha cambiado de jefe a maestro. Rem también, por favor, deja que Rem esté a tu lado para siempre. Al ver a Ram inclinándose, Rem también juró solemnemente a Guo Wang. Shokou se quedó mirando el juramento de la flor hermana todo el tiempo, y se mordió el dedo con ansiedad. Como sirvienta personal de Guo Wang, siempre llamaba al maestro de Guo entre semana. Ahora, la repentina aparición de los competidores más ha ejercido mucha presión sobre Queen Ater. No, parece que tiene que seguir el ejemplo de Maisa Kurajima y debe empezar con Guoban lo antes posible. Bueno, eso es bonito. Guban asintió y le dio a la hermana Ua una matanza cabeza a cabeza a su vez. Para ser justos, tener estas dos sirvientas astutas y capaces puede reducir mucho la presión sobre él. Después de aceptar oficialmente las flores hermanas, Wan se giró para mirar a Frecer. Lo siguiente que debe hacer es castigar a Frieza. Un pequeño spoiler para los hermanos, Yasuo aparecerá en el próximo capítulo. Entra. Capítulo 366: ¿Cómo debo castigarte? Wan miró a frecer y comenzó a pensar en la forma de castigo. En este momento, el sistema de repente hizo una sugerencia. Anfitrión, Novita se fue recientemente, el restaurante solo carece de un limpiador de inodoros, ¿por qué no dejar que Frecer limpie el inodoro? Después de que terminó el pitido del sistema, Guoan asintió. Está bien, que así sea. Guoan chasqueó los dedos y canceló la pausa de tiempo de Frecer. Después de recuperar su libertad, Frecer miró a Guru con una expresión inquieta. No, no sé qué vas a hacer conmigo. Frecer inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla, abandonando por completo su arrogancia. Había visto la fuerza de Guru y, para salvar su vida, solo podía elegir rendirse. Al igual que Ghost Dance y Guru miserable, Frecer en realidad tiene mucho miedo a la muerte. Es muy simple. A partir de ahora, tienes que limpiar el inodoro las 24 horas del día. Puedes irte hasta que encuentre a alguien que pueda reemplazarte. Guo encendió un cigarrillo y anunció el castigo. Nani, limpias el baño? Los ojos de Freecer se abrieron con incredulidad. ¿Qué? ¿No quieres? Wan frunció el ceño y su tono fue muy desagradable. Lo entendiste mal, es solo como limpiar el inodoro, si me dejas hacerlo, ¿no sería un poco excesivo? Había un sudor frío en la frente de Freecer y no se atrevió a refutar a Wan en absoluto. Pero como un digno emperador del universo, ¿cómo podría limpiar el inodoro? Esto es simplemente demasiado descuidado. Es demasiado arrogante y extremadamente insultante. Si realmente hizo tal cosa, ¿cómo podría regresar al mundo de Dragon Ball en el futuro? No tienes derecho a negarte. Si no quieres, eres un inútil. En ese momento, Guban continuó amenazando a Frecer y sus palabras revelaron amenazas. Si Frecer se atreve a negarse, Guban destruirá al oponente sin dudarlo. Esta vez, Freecer estaba completamente indefenso. Su expresión estaba llena de desgana y resentimiento. Aunque estaba reacio en su corazón, finalmente decidió concentrarse en la situación general. Oh, oh, oh estás bromeando, ¿cómo me atrevo a rechazarte? Después de unos segundos, Freecer ajustó su expresión, levantó la cabeza y sonrió. Sin embargo, sin importar cómo mirara su sonrisa, había un indicio de esconder un cuchillo en su sonrisa. Si ese es el caso, entonces puedes comenzar a trabajar ahora. Wang ignoró a Frieza, se giró y caminó hacia Mikoto Yari. Al ver a Wang darse la vuelta, Frieza inmediatamente reveló su verdadera forma y su expresión volvió a mostrarse resentida. Y todo esto fue visto por el señor Van a su lado. Vamos, te llevaré al baño. Itachi se acercó a Frieza con una expresión sombría y le entregó el trapeador. Bueno, eso es realmente útil para ti. Frezer no se atrevió a hacer pequeños movimientos, pero tomó el trapeador honestamente y siguió a Itachi. ¿Por qué, niña, todavía estás enojada? Por otro lado, Wan se sentó en la silla y le sonrió a Mikoto. HMPH, ¿cómo puedes estar enojado? De todos modos, nunca te preocupas por mis sentimientos. Mikoto hizo un puchero y miró a Wan con algo de resentimiento. Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión Capítulo 355. G, G, no te preocupes, hermano menor, la hermana Mikoto casi ha sido iluminada por mí y te he perdonado hace mucho tiempo. Ali mostró una sonrisa encantadora y le guiñó un ojo a Guan. Al escuchar esto, Guan asintió con satisfacción y le dio a Ali un pulgar hacia arriba en secreto. Sí, esta ola de mapaches cooperó perfectamente. Efectivamente, sabía que eras la chica más considerada. Guo-Wan envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Mikoto y besó los labios de Mikoto a la velocidad de un rayo. ¿Eh? Al ser besada por guo los ojos de Meikin se abrieron como platos. ¿Tú, tú, tú, qué estás haciendo de repente? Es repugnante. Después de reaccionar, Mikoto inmediatamente empujó a guo con el rostro sonrojado por la vergüenza. Después de ver esta escena, Ali y Guo Wan se divirtieron de inmediato. Está bien, te invitaré a comer algo, ven conmigo. Guo Wan se levantó con una sonrisa, le hizo una seña a Qin, luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Al ver esto, Nezuko la siguió rápidamente, ya estaba muerta de hambre. Oh, es realmente inusual que un hermano pequeño trate a un invitado. Ali se humedeció los labios y no pudo esperar para seguirlo. Mikoto suspiró y finalmente la siguió. Mada, el jefe parece estar tratando a los invitados. Vayamos y unámonos a la diversión. En la esquina, Nianu Afujian le dio unas palmaditas en el hombro a la señora Van, obviamente queriendo ir a comer. Mostró una mirada de anticipación, y todo su cuerpo estaba a punto de pegarse a la señora. Cero. El rostro de Madame Van se puso rojo y rápidamente retrocedió dos pasos, manteniendo la distancia con la columna. Si continuaba entre los pilares, van probablemente se rompería tarde o temprano. No, tenía que encontrar una excusa para escapar. Justo cuando Madame Van pensó eso, la voz de una persona adicional se escuchó junto a él. Oye, la basura en el bote de basura está llena, rápidamente la sacas y la tiras. La persona extra señaló acelerador y dijo con enojo: No uses a este tío, no sabes cómo hacer este tipo de problemas tú mismo. Accelerator ladeó las piernas de Erlang, ignorando por completo a los forasteros individuales. Jeje, ¿problemas? Si no vas, Misaka dejará que todas las demás Misaka se acerquen a ti para darte un masaje, y entonces tendrás más problemas. El individuo adicional se burló y agarró el mango de Accelerator para amenazarlo. Tan pronto como estas palabras salieron, Accelerator quedó atónito al instante. Si todas las hermanas vinieran a él para un masaje, entonces no pensaría en el ocio hoy. Corte. Desesperado, Accelerator no tuvo más remedio que rendirse, recogió el bote de basura y caminó hacia el ascensor. Pero hay tanta basura en el pasillo que no puede manejarla solo. Pequeño diablo, yo también te ayudaré. La señora Van dio un paso adelante, sin dudarlo, y ayudó a Ifam sin a llevar el bote de basura. Aprovechando esta oportunidad, pudo deshacerse del enredo. Así que los dos entraron al ascensor así, preparándose para tirar basura fuera del restaurante. Al mismo tiempo, alrededor del restaurante Dimensión. Irelia ha unido a todas las sectas contra la invasión de Noxus. En este momento, hay al menos un millón de personas en la ciudad. Entre ellos están las fuerzas de Ionia, pero también las fuerzas de Noxus. Bajo la guía de Irelia, la secta del equilibrio, la secta corriente de las sombras y la secta Yufen se unieron para defenderse de los enemigos extranjeros. Los dos lados están actualmente involucrados en una feroz confrontación, y todos los héroes y soldados están luchando juntos. Los representantes de Jonia son Irelia, Zed, Shen, Akali, Kenan, Juggernaut, Likim, Karma, Soraka, Seti, Yasuo. Los representantes de Noxus son. Cain, Darius, Draven, Shane, Katerina, Mundo, Tirone. No se quedará mucho tiempo en Valoran, espere esta noche y salga mañana. Capítulo 367. En el restaurante Dimensión, Guoban llegó a la cocina lentamente. Detrás de él estaban Mikoto, Kuroko, Arjimezuko. Thor, ¿cómo estuvo tu práctica hoy? Guoban entró en la cocina con un cigarrillo en la boca y le preguntó a Thor cómo estaba hoy. Maestro, finalmente está aquí, pero especialmente preparé excelentes platos para usted. Al ver que Wu Wang estaba aquí, Thor inmediatamente sonrió dulcemente. Cogió un plato de chuletas de cerdo fritas y se lo entregó a Wu Wang con una mirada de anticipación. Se puede ver que debe haber preparado este bistec durante mucho tiempo. ¿Eh? Huele bien. Wu Wang molió el aroma de las chuletas de cerdo y en realidad tragó. No solo Guo Wan, sino también Ali y Mikoto casi babearon y quedaron enganchados por el olor. No esperaba que Thor hiciera un bistec tan fragante, no estaba mal. Pero, ¿por qué este bistec se ve raro? No parece que sean los ingredientes de la cocina, ¿verdad? G, G, fragante es correcto, date prisa y cómelo mientras está caliente. No hay suficiente, todavía frío mucho. Thor se dio la vuelta con una sonrisa y le llevó varias porciones de carne a Guwang sobre la mesa. Frente al entusiasmo de Thor, Guwang no se negó. Sacó el cuchillo y el tenedor de los cubiertos y empezó a comer el bistec. Hum. Cuando Guwang comenzó a masticar el bistec, el delicioso jugo tierno salió de su boca. La fragancia seca es fuerte, lo que hace que Guwang se sienta brillante. Aunque no es tan bueno como sus habilidades culinarias, sabe muy bien. Y el sabor y la calidad de la carne son particularmente altos, Guo-wan quiere agregar muchos puntos a este bistec. Guo-wan realmente no sabe de dónde sacó Thor ingredientes de tan alta calidad. Incluso tú muestras esta expresión. ¿Este bistec es realmente tan delicioso? Al ver la reacción de Guo-wan, Mikoto no podía creerlo. Está bien, entonces puedes intentarlo también. Guo-wan asintió e indicó a Mikoto y a los demás que también comieran. Oh, ya que el hermano menor lo dijo, entonces la hermana mayor es bienvenida. Ali dio un paso adelante con impaciencia, agarró la carne y se la comió, no podía esperar. Nezuko también estiró sus garras y agarró el bistec y lo mordió, obviamente con avidez. Deja que Kuroko pruebe también. Eizi se limpió la saliva, tomó el cuchillo y el tenedor y comenzó a comer. Todos comenzaron a probar el bistec, incluida Mikoto. Oye. Esto es lo que hice para el maestro. ¿Qué estás haciendo? Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 356. Después de ver esta escena, Thor se quedó estupefacto al instante. Estos bistecs están fritos especialmente para Guoan. ¿Cómo alguien puede tocarlo? ¿Cuál es la diferencia? Cocinar es para que otros coman y es diferente para cualquiera que lo coma de manera diferente. Después de que Guoan terminó de comer el bistec, respondió la pregunta de Thor muy directamente. Al escuchar esto, la cabeza de Tolton estaba llena de líneas negras. Buen chico, el egg de este apestoso maestro es realmente bajo. La anciana hizo un viaje especial para cocinar para ti, pero en realidad le respondiste así a la anciana. Demasiado TM cáncer masculino heterosexual. ¡Puaj! Después de estar atónito durante mucho tiempo, Thor finalmente suspiró y dejó de hablar. En este punto, ¿qué más podía decir? No tenía más remedio que seguir los deseos de Guruan. No pasó mucho tiempo para que todos terminaran el bistec. Ar y Ace y Paron, sintiéndose un poco incompletos. Aunque las habilidades culinarias de Thor no son tan buenas como las de Guruan, todavía están muy satisfechos. Principalmente por el sabor del bistec, sabía tan delicioso que fue una ventaja. Especialmente Nezuko, se enamoró absolutamente del sabor de este bistec. ¿Qué le parece, maestro? Mi carne de cola es deliciosa, ¿verdad? Thor sostuvo obedientemente el hombro de Guggoan, su expresión muy feliz. Al ver que todos habían comido el bistec, sintió una sensación de orgullo en su corazón. ¿Qué pasa? ¿Cola, carne de cola? Después de escuchar las palabras de Thor, Wan instantáneamente se congeló en su lugar. El bistec que comía hace un momento resultó ser el, carne de rabo de Thor. Ah, esta. Wang miró rápidamente el trasero de Thor, solo para darse cuenta de que la cola de Thor había desaparecido hacía mucho tiempo. Lo odio. Te estoy preguntando si es delicioso. ¿Por qué miras el trasero de la gente? El amo no solo quiere satisfacer su apetito, sino también su deseo sexual. Jeje, sí. No importa lo que quiera el maestro, Thor te satisfará. Thor siguió sosteniendo a Gwuan, fingiendo ser tímido, y su rostro estaba un poco sonrojado. Al escuchar esto, las expresiones de Mikoto y Kuroko cambiaron drásticamente en el acto. Esta dama dragón es demasiado audaz para hablar. ¿Es posible decir esto casualmente? Realmente no quiero una cara en absoluto. No seas impaciente. Incluso Uoban estaba un poco avergonzado por Thor, ¿qué diablos es este TM? Sin embargo, la carne de la cola de Thor es de primera categoría en sabor y calidad. Si quieres decir que no es delicioso, sabe muy bien. Pero si quieres decir que es delicioso, Guoban siempre lo encuentra raro. Después de todo, lo que come es la carne de su propio aprendiz. Si es delicioso, ¿no es un poco inhumano? Esta MT va en contra de la ética. Sin embargo, después de comer todo, Guoban no puede decir que no sea delicioso, ¿verdad? Uh, está bien, sabe bien. Al final, Guoban elogió a Thor con una cara fea. Después de todo, esta también es la bondad de su propio aprendiz, y no puede ignorar el corazón de Thor. Jeje, sabía que al maestro definitivamente le gustaría. Thor sonrió mientras enterraba su cabeza en los brazos de Guruang. Obviamente, la respuesta de Guruang la dejó muy satisfecha. Decidió que prepararía la carne de rabo de Guruang todos los días en el futuro. Aguau. Aguau. En ese momento, Nezuko agarró otro filete y lo mordisqueó de nuevo. Así es, Nezuko se ha enamorado de la carne de la cola de Thor, y es del tipo que no se puede separar. Al mismo tiempo, fuera del restaurante. Lucha por la tierra de nacimiento. Irelia controló el cuchillo volador y corrió hacia Darius rápidamente. Pero Darius era como un dios de la guerra, derribando a Irelia con un hacha. Toda la batalla parece una pelea mortal, y no hay mucho que ver. Después de todo, no hay forma de que el nivel de poder de combate del continente de Valoran sea el mismo. Excepto por el poder de combate superior, como Bear, Ornisherat, la mayoría de los héroes son de muy bajo nivel y están por delante de la gente común. Por ejemplo, el arma femenina caza recompensas, su poder de combate es particularmente tenso. Si no tuviera el arma, podría vencer incluso a una persona común. Tiene un. En ese momento, Yasuo lanzó el tornado, decapitando a cientos de soldados noxianos de una sola vez. El desagradable espadachín. Solo conoce a los soldados Kim. Katerina se teletransportó detrás de Yasuo y toda la persona giró rápidamente, liberando una gran cantidad de dagas. Un ñame. Yasuo liberó la barrera de viento justo a tiempo para bloquear la daga de Katerina. Odias a esta mujer aún más. Fuera del trabajo de parto. Seti, que estaba junto a él, corrió y lo aplastó con un pesado martillo. Caterina se teletransportó a tiempo, evitando el puño de Seti. Yasuo y Seti persiguieron la victoria, y lo siguieron al mismo tiempo. Para ser honesto, Yasuo y Seti se vieron obligados a participar en esta guerra. Querían salir a caminar, solo para encontrarse con un ataque norciano y vencerlos a ambos. Por lo tanto, los dos talentos participaron inexplicablemente, y la Tierra Rara se confundió y peleó. Sin embargo, justo cuando los dos bandos estaban peleando, las dos personas que tiraban basura de repente salieron lentamente del restaurante Dimensión. Para las flores. Para las entradas. Capítulo 368. Alrededor del restaurante Dimensión, se libran feroces guerras por todas partes. Traidor. ¿Cómo te atreves a traicionar a la secta de las sombras? Gie miró a Cain con frialdad, su rostro debajo de la máscara ya estaba lleno de ira. Jeje, te lo buscaste a ti mismo. ¿Quién te pidió que no me enseñaras el significado profundo de las sombras? Cain levantó la guadaña de los nacidos en la oscuridad y comenzó a reírse desenfrenadamente. Idiota, eso es porque tu mente no está bien. Pero está bien, despejaré la puerta para la secta hoy. Zed dejó de decir tonterías y corrió hacia Callín enojado. Al mismo tiempo, Madara y Accelerator salieron del restaurante con el bote de basura. Oye, ¿qué está haciendo esto? Accelerator frunce el ceño mientras mira la trágica situación a su alrededor. Desde el incidente de Misakamei, parece estar sufriendo de hiperfobia. Mientras veía sangre, no podía evitar recordar el pasado. ¿Qué pasa con tanto? Date prisa y tira la basura y vuelve a descansar. Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Capítulo 357. A Madara no le importaba la guerra que lo rodeaba, solo quería descansar ahora. Después de convertirse en Chuan Chao, estaba mentalmente agotado y siempre quería dormir. Prenden fuego rápidamente para atacarlo. En ese momento, Irelia rugió de repente y luego corrió al lado de Darius. Porque en este momento, Darius ya había sido ridiculizado por Shen, y era el mejor momento para atacar. Kenan, Akali y Master Yi activaron decisivamente su último movimiento y corrieron al lado de Darius al mismo tiempo. Darius fue detenido de inmediato por los truenos y relámpagos de Kenan, Akali y Master Yi aprovecharon la oportunidad para salir, y subieron a cortar. Es una pena que la barra de salud de Darius sea demasiado gruesa y que su producción no sea suficiente y no se puedan cortar. Y Q. Al ver esto, Lee King se apresuró y agitó su cola con el dragón, pateando a Darius. Pulsa a la abuela Lee. Yasuo voló para recoger al grande, y la ráfaga de viento se dispuso inmediatamente sobre Darius. Darius estaba tan miserable que casi eructó en el acto. Sin embargo, incluso si todos lo asediaban, seguía siendo tan estable como un perro viejo. Porque todos vinieron a sitiarlo, también fue algo bueno para él. Experimenta el verdadero poder. Darius giró su hacha y lanzó un golpe externo, golpeando a todos. Después, al instante le devolvió un tubo lleno de sangre, que aún estaba ensangrentado. Idiota. Aléjate de él. Zed repelió a Callin mientras recordaba en voz alta a todos. Querido maestro, es este momento, ¿todavía tienes tiempo para preocuparte por los demás? Callin mostró una sonrisa maliciosa y levantó su guadaña en un intento de matarlo. HMPH, la formación instantánea de matanza de sombras de la prisión. En el momento crítico, He activó directamente su último movimiento, convirtiéndose en tres imágenes secundarias para evitar el ataque de Kajin. Inmediatamente después, tres sombras apuñalaron el corazón de Cain al mismo tiempo. Jeje, no creas que puedes usarlo. Kajin también lanzó un gran movimiento, y toda la persona instantáneamente se convirtió en una sombra negra y entró en el cuerpo de Zed. Los dos estaban en un punto muerto como este, y la lucha era inexorable. Deja que te ayude. En ese momento, Sion llevaba un hacha gigante y trató de acercarse para ayudar a Kain. Pero en el proceso de avanzar, Sean pasó por delante de Madame Van. Tú, eres tú. Después de notar a Madame Van, los ojos de Shane se abrieron instantáneamente y su frente estaba sudando. El que mató a Matt frente a él no es el hombre que casi lo mata a golpes hace dos días. HMPH, vete. Madame Van miró a Sean con enojo, indicándole que saliera de aquí. ¿Sí? Yo 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 voy a salir de aquí. Sean se asustó y se retiró una y otra vez, y Madara lo había golpeado. ¿Qué estás haciendo? Eres solo una perra que tira basura. ¿Tienes tanto miedo? Mundo parecía desconcertado y no entendía por qué Sean le tenía tanto miedo a Vanje. Porque a los ojos de Mundo, Vanje es una perra. De ninguna manera, quien hizo el cabello de Banji tan largo, es fácil causar malentendidos por parte de los demás. Al escuchar el nombre de Mundo, Shane quiso maldecir. La última vez lo golpearon por llamar a los abuelos y señoras, pero esta vez Mundo se atrevió a llamar a los abuelos y señoras. Esta TM no está buscando abuso. Se puede considerar que Mundo lo lastimó. Nani. Chicas. Madame Van frunció el ceño y miró a Mundo con mala mirada, obviamente enojada. Pero a Mundo no le importaba tanto, también estaba enojado. Una chica que salió a sacar la basura, ¿te atreves a darle cara? Solo busco la muerte. Así que Mundo gritó directamente. Así es. Mundo se ríe de que eres una niña grande. Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro de Madame Van se oscureció al instante. Ante un mundo tan sin vida, estaba completamente enojado. Oye, oye, realmente estás buscando problemas. Accelerator mostró una sonrisa morbosa, era la primera vez que escuchaba a Madara ser llamada perra por otros. Para ser honesto, ahora simpatiza un poco con Mengluo. Efectivamente, el enojado Banji abrió con decisión la rueda de escritura y luego pateó a Mundo en la cabeza. Desde el intercambio de sangre Saiyajin, el poder de Madara se ha vuelto muy grande. Pateó la cabeza de Mundo con una patada furiosa y sangre roja brillante salpicó el rostro de Shane. Ah. Al ver a Mundo recibiendo un tiro en la cabeza de primera mano, Sean estaba completamente horrorizado. Tiró el hacha gigante que tenía en la mano y salió corriendo, gritando mientras corría. Todos se sintieron atraídos por los gritos de Sean y miraron a Madame Madara. ¿Eh? «¿Mundo está muerto?» Tirone se quedó estupefacto cuando vio el cuerpo sin cabeza de Mundo. «¿Esos dos tipos lo hicieron?» Caterina miró a Madara y Accelerator, e inconscientemente atribuyó la muerte de Mundo a los dos. Dado que Mundo fue asesinado, Madame Van debe ser alguien de las fuerzas jónicas. Entonces Caterina corrió inmediatamente hacia Madame Van, lista para matarlo a puñaladas. Pero la rueda de escritura de Madame Van no es una decoración, él controla todos los movimientos de Caterina. HMPH, truco aburrido. Madara sujetó fácilmente la muñeca de Caterina, y el sorprendente agarre rompió directamente la muñeca del otro. Oh! Caterina gritó de dolor y la daga que tenía en la mano cayó al suelo. Madara no le dio a Caterina la oportunidad de respirar y pateó al oponente nuevamente. Esta vez, incluso Darius estaba estupefacto. Matar a Matt frente a él en realidad resolvió fácilmente a sus dos generales. Esta TM lo tiene. Así que Darius recogió su hacha, saltó al cielo y se abalanzó hacia Madara. Así es, este movimiento es la habilidad R de Noxus, Noxus Guillotine. Poder inigualable. Darius se abalanzó, gritando su nombre característico. Al escuchar esto, Bamje se sintió muy divertido. También TM potencia inigualable. Eso es todo. ¿A quién estás asustando? Um, solo quiero que sepas lo que significa ser inigualable. Bamje se burló dos veces, y el jade de tres gorú en sus ojos se transformó gradualmente en un caleidoscopio eterno. Oye, chico, aléjate de mí. Madara advirtió a Accelerator junto a él, y luego encendió a Susanoo de cuerpo completo. En el segundo siguiente, Susanoo, que tenía más de mil metros de altura, quedó instantáneamente expuesto a la vista de todos. Corte. Accelerator se retira rápidamente a la distancia, para evitar ser pisado por Susanoo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión capítulo 358. Darius vio al gigante azul frente a él, y una serie de signos de interrogación negros aparecieron en su frente. ¿Este Nima está haciendo magia con él? ¿Qué pasa con el que mató a Mata hace un momento? Sin embargo, antes de que Darius pudiera volver a sus sentidos, Susano sacó su katana y lo cortó rápidamente. Ah. Darius fue cortado por la mitad y los dos cuerpos cayeron al suelo. El corte de Susano no solo cortó a Darius, sino que también partió todo el suelo en dos. Innumerables soldados volaron en sangre en un instante, y una gran cantidad de sangre tiñó el suelo de rojo. La isla de Jonia fue cortada por la mitad por un cuchillo. Después de ver el poder de Susanoo, todos quedaron estupefactos. Hasta ahora, todos nunca habían visto este tipo de poder de combate que desafía el cielo, y todos se congelaron en su lugar. Joder, joder. Seki en la distancia retrocedió dos pasos asustado, casi incapaz de quedarse quieto. Sabía que Bange era fuerte antes, pero no esperaba que Bange fuera tan fuerte. Esto, esto está más allá de la escala del ninjutsu, ¿verdad? Akali miró a Susanoo con inquietud, sus piernas temblaban incontrolablemente. Nuestra fuerza no está en una dimensión. Caterina se limpió la sangre de la comisura de la boca y se puso de pie con cicatrices por todo el cuerpo, los ojos llenos de miedo. Ante una señora tan poderosa, no están calificados para luchar contra él. No solo Caterina, sino todos los demás también se dieron cuenta de esto. ¿Me estás tomando el pelo? Draven miró a Susanoo con incredulidad, incluso olvidándose de Yasuo a su lado. Aunque mostró sus defectos, Yasuo no dio un paso adelante para atacar porque también estaba aturdido. ¿Es esto, el poder de Dios? Yasuo sostuvo la daga aturdido, su cuerpo temblaba sin parar. Mirando a Susanoo que descendió como un dios, todos se olvidaron de luchar. En este momento, solo hay un pensamiento en la mente de todos, y es escapar. Retirada rápida. En este momento, Tylon inmediatamente emitió una orden de retirada y luego saltó el muro para escapar. Millones de soldados noxianos estaban tan asustados que huyeron. Incluso algunos de los soldados de Ionia comenzaron a retirarse, solo Irelia y otros no lo hicieron. Porque conocen a Banje, saben que Bange no les hará daño. Oigan. ¿Por qué se escaparon todos? ¿No prometieron tomar Ionia juntos? Al ver que Noxus se retiraba, Kain se puso furioso en el acto. Estaba tan fascinado con Gieda justo ahora que ni siquiera notó a Susanoo a su lado. Sin embargo, justo cuando Cain gritó, el suelo bajo sus pies se cubrió repentinamente de sombras. Ay dios mío. Cien miró la parte superior de su cabeza con horror, usó decisivamente el clon de sombra para cambiar de posición y escapó de aquí. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kain mostró una expresión inexplicable. Esta fue una buena pelea. ¿Por qué Gille se retiró de repente? Así que Cain también levantó la vista hacia la parte superior de su cabeza y también se sorprendió. Porque justo encima de él, resultó ser el pie grande de Susanoro. Vaya, ah, ah. Cain estaba tan asustada que gritó y trató de escapar rápidamente. Pero su velocidad simplemente no era lo suficientemente rápida como para escapar por completo. Al final, los pies de Susanoo, del tamaño de un edificio alto, aplastaron directamente a en contra el barro. Lili Zao. HMPH, qué decepción, nadie puede bailar conmigo dos veces. Madara se paró en la frente de Susanoo, mirando con orgullo a todos en el suelo. Después de confirmar que no hay oponente, Madara canceló el cuerpo completo de Susanoo y aterrizó desde el aire hasta el suelo. Vamos niño, es hora de volver. Con una expresión desdeñosa en su rostro, la señora Van entró al restaurante con indiferencia. Corta, realmente puedes hacer un escándalo. Accelerator mira la enorme grieta en el suelo con envidia en sus ojos. Juró que tarde o temprano se elevaría a la fuerza de Malara. Por otro lado, Yasuo seguía mirando la grieta aturdido, aparentemente incapaz de recuperarse. Qué corte tan poderoso, cuando me volví tan fuerte. Yasuo murmuró para sí mismo, esperando la fuerza de Madame Madara. ¿Qué? ¿Quieres aprender? Puedo llevarte como aprendiz. Conozco a esa persona, pero es el hermano menor de mi hermano mayor. Seki mostró una sonrisa audaz y palmeó a Yasuo en el hombro. Se puede ver que debe tener una buena relación con Yasuo. Pequeño, hermanito. Al escuchar esto, Yasuo quedó inmediatamente atónito. ¿Qué demonios? Lo oyó bien. El hombre que era como un dios ahora resultó ser el hermano menor de otra persona. Qué fuerte es el hermano mayor que dijo Seti. Por supuesto que quiero aprender, hermano Seti, por favor ayúdame a construir un puente. Yasuo se enfrentó a Set solemnemente y decidió aceptar la propuesta de la otra parte. Si Seti está muy familiarizado con Bange, entonces puede usar esta relación como aprendiz: vestirse para las flores. Para las entradas capítulo 369. A las 8 de la noche, en el restaurante Dimensión. Había pasado una tarde entera desde que Madara derrotó a Noxus. En este momento, Gooan todavía estaba instruyendo a Thor en la cocina. Madara y Accelerator se escondieron en la habitación y durmieron hasta tarde. Las chicas se reunían alrededor del pasillo para conversar todos los días, mientras Frezer limpiaba el baño. Está bien, apenas puedo obtener 50 puntos por cocinar esta vez. Guo Wan elogió a Thor mientras probaba los platos recién horneados de Thor. Je, je, todo eso fue enseñado por el maestro. Thor agarró el hombro de Guo Wang y dijo con una sonrisa: Se está haciendo tarde. Regresaré para cuidar a Xiaolin. Veré al maestro mañana. Thor besó suavemente la cara de Guo Wang, actuando con mucha audacia. Luego, felizmente salió de la cocina, lista para irse a casa a cuidar de Xiaolin. Oh, este estúpido aprendiz. Wan se tocó la mejilla y suspiró. Afortunadamente, Mikoto no vio la escena en este momento, de lo contrario, la hermana Pao estaría furiosa nuevamente. Adiós, niñas. En ese momento, Thor llegó al salón y se despidió de las chicas con una sonrisa. punto Manga completa. Restaurante Uchia Dimensión Capítulo 359. No tiene nada de malo que grite de niña, después de todo, tiene al menos unos cientos de años. Pero cuando llegó a los oídos de las chicas, las hizo sentir particularmente enojadas. Corta, es demasiado arrogante. Llamarnos niña. No parece mayor que nosotros. Mikoto frunció el ceño y dijo muy molesta. Lo que dijo Misakasan es: ¿Qué niña tan grosera y salvaje? Shokou rara vez estaba de acuerdo con Mikoto y también estaba disgustado con la actitud de Thor. Cuando Thor regrese mañana, deben unirse y gobernar a Thor ferozmente. Hola amores, ¿me extrañas? En este momento, Tony salió repentinamente del pasaje dimensional y llegó al salón. Tony no llevó la maleta hoy, era la maleta hecha de trajes de acero. Recientemente desarrolló un nuevo nanotraje que se puede usar en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo, tío Tony, ¿por qué no llevas traje hoy? Ali señaló a Tony y preguntó con recelo. ¿Y ese triángulo brillante en tu pecho, qué es eso? Kuroko también miró a Tony con curiosidad. Este es mi traje de batalla nano recientemente desarrollado. No lo arruiné. Dije su principio y no lo entiendes. Tony sonrió con orgullo y orgullosamente mostró su nuevo uniforme de batalla a las chicas. No pasó mucho tiempo para que el resto de los invitados llegaran al salón uno tras otro, listos para comer. ¿Dónde está el jefe? ¿No nos va a cocinar platos nuevos hoy? Beerus salió felizmente del pasaje de la dimensión y se acercó para buscar la figura de Guru en todas partes. Obviamente, no puede esperar para disfrutar la comida. Al mismo tiempo, la gran ruta en el mundo de los piratas. Aunque miau estaba parado en el barco pirata pelirrojo con una cara muy fea. Detrás de él estaba la emperatriz Ankot, con una cara aún más fea. Debido a que el área del mar circundante está llena de buques de guerra navales, y el número es demasiado numeroso para contar. Encabezado por los tres almirantes de la Marina, Akainu, Aokiji y Kizaru. Los piratas pelirrojos han sido rodeados por la Armada. Así es, desde que Madame Ban asesinó a la gente de Tianlong, el gobierno mundial ha emitido una orden de muerte a la armada, requiriendo que el asesino sea arrestado. Pero Guruan ya había dejado el mundo de los piratas, por lo que la armada solo podía apuntar a Miao y Porque el día del incidente, los dos estaban en la escena y, en la superficie, eran cómplices de Guruan. En estos días, la armada se ha dividido en dos grupos, para capturar a Ankok y Aukkeye Miao respectivamente. Después de muchos días de persecución, Aukyen Miao finalmente fue acorralado. Él solo no puede derrotar a toda la armada en absoluto. En una situación desesperada, solo puede acudir a su mejor amigo, Shanks, que es uno de los cuatro emperadores. En el camino para buscar la protección de Shanks, se encontró con la emperatriz Ankok. En ese momento, Ankok estaba llena de cicatrices y escapó de la isla hija. Hace tan solo dos días, la Marina emitió una orden de matanza de demonios en la isla hija en un intento de eliminar a Ankok. Después de todo, la identidad de Ankok como Shibuca ya ha sido abolida, por lo que no es necesario que la Marina hable con Ankok. Bajo el bombardeo de Demon Killin Order, Daughter Island quedó reducida a ruinas en un corto periodo de tiempo. Todos murieron por los bombardeos y solo Ankok evacuó con la ayuda de todos. Ankok, que perdió su hogar, estaba deambulando y accidentalmente se encontró con Miauk, el ojo de Ávila. Así que eligió seguir a y Miauk, y luego llegó al barco de los piratas pelirrojos. Shanks. Te aconsejo que entregues a y ya la emperatriz. De lo contrario, no nos culpes por tomar medidas duras. Aukiji se paró en la proa y comenzó a advertir a los piratas pelirrojos en la distancia. Esos dos son los cómplices de matar a la gente de Tianlong. Creo que debes saber que no puedes cubrirlos con tu fuerza. Kizaru rara vez mostraba una expresión seria y también comenzó a advertir a Shanks. Al escuchar las palabras de los dos, Shanks frunció el ceño con una expresión fea. Así es, si tuviera que pelear, realmente no era un oponente naval. Aunque es el cuarto emperador, no puede derrotar a los tres generales. Si luchaba contra los tres generales al mismo tiempo, estaba condenado al fracaso. No solo Shanks, sino también su tripulación lo pensaron así. Algunos marineros comunes nunca habían visto una batalla así en toda su vida, y temblaban de miedo por las decenas de miles de armadas. Jaja, realmente me causaste muchos problemas. Miau, tienes que invitarme a beber otro día. Aunque sabía que era invencible, Shanks todavía mostraba una gran sonrisa. Incluso si no es rival para los tres generales, no entregará a su mejor amigo. Perdón por causarte problemas esta vez. Miau miró a Shanks disculpándose, sintiéndose muy incómodo. Es el espadachín más grande del mundo, y otros lo obligarían a llegar a tal punto. Solo pensar en eso lo hizo sentir incómodo. Sin embargo, incluso en una situación desesperada, Miau todavía no tenía miedo en absoluto. Porque en realidad estaba procrastinando todo el tiempo. Y ahora ha llegado el momento. Recordatorio Ahora son las 8 de la noche, puede abrir el canal de dimensión en cualquier momento e ir al restaurante a cenar. Al segundo siguiente, el teléfono móvil de y Auk sonó inmediatamente con un tono rápido. Sacó su teléfono móvil e inmediatamente ingresó al grupo de chat e hizo clic en el botón para abrir el canal dimensional. Entonces, el canal dimensional apareció instantáneamente a su lado. ¿Eh? ¿Qué es esto? shanks miró con curiosidad el canal dimensional su expresión llena de dudas masaga podría decirse quieres los ojos de hancock se agrandaron e inmediatamente reconoció el canal dimensional no es el canal dimensional frente a mí el agujero blanco que Wu-Han había creado antes ah voy a buscar un amigo que me ayude ahora espera un momento la esquina de la boca de Aukeye Miau se levantó ligeramente, sin muchas tonterías, se dio la vuelta y entró en el canal de Dimensión. Hermanos. Les pido flores y entradas gratis. Capítulo 370. En el restaurante Dimensión, Wan terminó de copiar la gran olla de arroz y luego salió de la cocina. En este momento, los invitados ya se habían reunido en el salón. Excepto Sakura, Novita y Borren, todos, sin excepción, han llegado. Jefe, ¿quieres un trago? Tony puso su mano en la espalda de Thanos e invitó a Wu-Wan con una sonrisa. Se puede ver que Tony está muy feliz hoy. Porque ha resuelto con éxito el incidente de Ultron hoy y ha salvado el mundo de Marvel nuevamente. Sí, jefe, ven a tomar una copa, dos vasos. Sakata Hintoki también levantó boca para pájaros, para invitar a Guoan. ¿O oh, qué espera? Manga completa. Restaurante Uchiha Dimensión Sección 360. Guowan no se negó, encendió un cigarrillo y se preparó para irse. En ese momento, Mai Sakurajima de repente empujó la puerta y salió de la habitación. Cuando la hermana Mai vio a Guowan, sus mejillas estaban un poco rosadas, obviamente era tímida. Te despertaste justo después de la hora de la cena, ¿lo oliste? ¡Qué gran glotón! Guowan dio un paso adelante y apoyó a Mai Senpai en el pasillo. Si Guoan no mantuviera el punto, se estima que Maizempai ni siquiera podría caminar. Eres tan gentil conmigo ahora. Maizakurajima tomó el brazo de Guoan y pronto dejó de ser tímida. Se apoyó en el hombro de Guoan como un pájaro y sonrió. Oye, frente a una reina mayor tan dominante, estoy muerto de miedo. ¿Te atreves a hablar en voz baja? Guoan suspiró y se burló de Maizakurajima con una mirada de agravio. PFFT, ¿soy tan aterrador como dices? Maisa Sakurajima se cubrió la boca con una risita y pisó ligeramente el pie de Guruan. Guru también sonrió y ayudó a Maisenpai a caminar frente a todos. Oh my God, ha pasado mucho tiempo desde que te vi, pero el jefe realmente se enganchó con la señorita Bunni otra vez. Tony miró a Guru con sorpresa, sintiéndose extremadamente escandaloso. La velocidad a la que Guruan recogía a chicas realmente lo asustó. Y mirando la forma en que camina Mai Senpai, debe estar rota. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esta MT? Se está desarrollando demasiado rápido. Ahora, eso es un poco sorprendente de hecho. La expresión de Xia también cambió y miró a gowan con ojos complicados. Jefe, descubrí que eres el nuevo objeto del nuevo año. No eres el mismo todos los días. Me dan ganas de adorarte como mi maestro. Junto a él, Sanji le dio a Guawang un pulgar hacia arriba, llamándolo estable. Con Sanji, están Zoro y Nami, quienes vinieron aquí en secreto esta noche, sin decírselo al resto de la tripulación. Si llega un gran cubo de arroz como Luffy, definitivamente costará mucho dinero. Con el carácter de avaro de Nami, ¿cómo podía dejar que Luffy la siguiera? Está bien, si están bromeando de nuevo, esta reina mayor debería ser tímida. Wan se rió y bromeó con Mai Sakura recogió los palillos y sirvió las costillas a la otra persona. Mientras comas las costillas de cerdo, las heridas de Mai se enpaisanarán y caminar no dolerá. Jefe, Misan, Naruto vendrá a verlos más tarde, quiere agradecerles en persona. En ese momento, Sasuke de repente dejó a Sakura y se acercó a Wan e Itachi. Así es, desde que Wan resucitó a los padres de Naruto anoche, Sasuke le explicó todo a Naruto. Naruto naturalmente estaba muy agradecido de saber que sus padres fueron resucitados por Gouan e Itachi. Así que Naruto decidió dejar el trabajo que tenía entre manos y vino personalmente a agradecer a Gouan. En este momento, debería estar camino a su casa, buscando a Imata para abrir el canal dimensional y se estima que llegará pronto. Está bien, ya veo. Gouan asintió y luego continuó cuidando a la hermana Mai. Para ser honesto, Guo-Wan también quería conocer a Naruto, el pequeño sol. Debido a que Okage era a quien veía de niño, le gustaba mucho Naruto en su infancia. Bueno, dormí bien. De repente, Accelerator sale de la habitación y se estira. Detrás de Accelerator está Madame Ban. Tan pronto como los dos salieron, corrieron al salón para prepararse para la comida. Después de todo, están tan familiarizados con sus clientes. Los platos ordenados por los invitados no son diferentes de los platos que ordenaron, y nadie dirá nada sobre ellos, incluso si comen casualmente. Pero en este momento, Aukeye Miauk salió repentinamente del pasaje dimensional y corrió al pasillo a toda prisa. Hermano Van, ¿tengo tiempo ahora? Me encontré con algo y necesito su ayuda. Miauk, con ojos de águila, vio a Madara e inmediatamente dijo su pedido. En este momento, no le importaba si estaba avergonzado o no. Si no llamaba a Madame Van rápidamente, su mejor amigo pelirrojo probablemente estaría en problemas. Pasó algo. Tú dijiste. Madame Van cruzó los brazos alrededor de su pecho y su expresión se volvió seria. Él entiende el carácter de Aukey Miouk, ya que la otra parte pide ayuda, significa que la otra parte debe estar en problemas. No solo Madame Van, sino que todos también miraron a Okeye Miauk. Obviamente, todos se preguntan qué pasó con Aukye Miauk. Excepto Verus y Vegeta, por supuesto. Estos dos amantes de la comida patrocinaron y comieron, completamente inconscientes de su entorno. Aukéye Miauk no tardó mucho en contarles a todos sobre su situación. Después de la explicación de Aukye Miauk, todos entendieron todo en unos minutos. Probablemente entiendo. Es decir, actualmente estás rodeado de otros, ¿verdad? Menyahi levantó la barbilla y analizó cuidadosamente la situación de Aukye Miau. Esta ola de operaciones del hermano Diki sorprendió a Sakata Jinsi y quiso quejarse en voz alta. La gente lo ha dicho en detalle, tú también analizas una lana. Ah, así es como es ahora. Aunque Miauka sintió de mala gana, siempre sintiendo que no podía sostener su rostro. Estar rodeado de su propio mundo, pero fue al restaurante a pedir ayuda. Su arrogancia como el espadachín más grande del mundo cayó mucho en un instante. Cero flores. No esperaba que la marina te obligara a llegar a tal punto cuando estabas tan deprimido. Zoro se apoyó en la esquina y no pudo evitar suspirar. Al escuchar esto, aunque Jed que estaba tan avergonzado que quiso correr y abofetear a Zoro con dos bocazas. ¿Cómo es que este chico apestoso no puede abrir la olla y levantarla? Realmente no le da ninguna cara. No hay duda de que Aukele ya ha registrado a Sauron en su pequeño cuaderno. Cuando un día se encuentra solo con los piratas del sombrero de paja, debe ir y educar a Zoro. Idiota, puedes callarte. Conscientes de la mirada peligrosa de Aukele Nami y Sanji rápidamente bloquearon la boca de Zoro. Es broma, si Aukele Miau está enojado, lo pasarán mal en el mundo pirata en el futuro. Bueno, si ese es el caso, entonces vámonos. En ese momento, Madara dio un paso adelante y decidió ayudar a Aukele Es interesante, entonces Vain mira tu mundo. Kazuya metió las manos en los bolsillos de sus pantalones y se puso de pie con una expresión apestosa. Para Wang Xiaoning, no está mal salir a dar un paseo por otros mundos de vez en cuando. No solo puede abrir los ojos, sino que también puede tomar algunas fotos en el camino, como si estuviera viajando. Cuente conmigo también. Su excelencia es mi amigo. Si me quedo y lo miro, no puedo decir nada. Estés también se puso de pie y no podía esperar para involucrarse. ¿Cómo pueden ser cosas como las peleas sin ella, una loca de guerra? Y yo. Yo también quiero ir. Al escuchar que hay una pelea, Wukong también levantó la mano con entusiasmo, expresando su deseo de irse. No hay necesidad de tanta gente. Si Wukong se va, el mundo pirata debe ser interrumpido. Wan se levantó con una sonrisa y le aconsejó a Wukong que no se uniera a la diversión. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.